Pues bueno, no sé qué deciros hoy. Bueno, pues es que nada, bajonazo, ¿sí? Ha sido un mazazo tremendo después de haber conseguido adelantarte en este estadio tan difícil. Hostia, pero ¿cuándo ya lo tenías hecho? Aunque fuera el empate, chico. Ya, pero bueno, es hay que aprender de estos errores, hay que aprender. Lo que pasa es que llevamos ya un montón de partidos, sí, que nunca aprendemos. Llevamos unos días aprendiendo. Llevamos unos días aprendiendo. La verdad que es una pena, pero bueno, yo he notado mejoría también en el... Lo que pasa es que el planteamiento, a mí, luego me imagino que lo analizaremos, a mí el planteamiento de un equipo ganador, uno que tiene que estar ahí teóricamente luchando por el playoff. Mejoría, pero los resultados que no llegan. Ya. No, pero el planteamiento tiene que ser, dice, atrevido en la rueda de prensa anterior, atrevido, valientes. Bueno, pues yo creo que hemos ido al empate, 5 atrás, al empate, y no sé, yo creo que habría que cambiar de sistema de juego, y si no al tiempo, que lo veréis. Hay mucho que comentar, ¿eh? Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Dani Elías, ¿qué tal? Bueno, pues... Ahora mejor, pero hace un rato cabreado. Sí, pues, lo verá. Pues igual, buenas noches a todos y a todas. Tengo muchas ganas de leer hoy a la gente, ¿eh? ¿Cómo ha entrado Dani, eh? ¿Ha entrado? ¿Cómo ha entrado? Ha ido a fuego. Como un Miura. Vamos a ver, pero es que el problema, a mí lo que me fastidia no es perder. Yeah. Es que el mejor acto de San Valero lo hemos hecho nosotros. Sí. Para que mañana admitirlo. Pase el Zaragoza, ¿no? El lunes, que juega con el Ibiza. Bueno. Hostia, es que eso sería tremendo. ¿Se nos oye bien? ¿Todo bien? Sí, igual a Dani le voy a pedir que se acerque un pelín más, que se lo ponga más. No, o más acércate el micro a ti. A ver. Ahí súbete un pelín. Ahora. Ahí mejor, que te recoja mejor el sonido. El sonido. Vale, ahí. Yo me oigo un poquito raro. ¿Te escuchas raro? Sí. Igual te voy a subir un poco el... Un poquito con eco. Bueno. ¿Con eco? Sí, no sé, yo, mi micro. No. Pero bueno. Muy bien, bien, ¿no? Que diga la gente. Chisco, vete ya. Somos el equipo al que más se le remonta en ligas europeas. Insua, que no juegue más. Oye, ¿os ha gustado? ¿Nos gusta? Víctor Rapuno en el control, por cierto. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? O sea, que si nos gusta Víctor en el control, bueno, pues no está mal. No lo hace mal el chico. No está mal. Pero ¿dónde está Santi? A ver. Intentamos. A ver, vamos a analizar muchas cosas. Es bueno que pasen unos minutos desde que acabe el partido para bajar las pulsaciones, ¿eh? Ah, muchas gracias. Demasiado para el body. Demasiado para el body. Ya sabéis que tenemos el reto de llegar a 1000 seguidores. ¿Qué sábado me han dado los chicos? Qué sábado, más horrible. Tenemos el reto de llegar a... espera, que ahora ha terminado el sábado. Chicos. Tranquila. Me gusta sobre todo Lovera, dicen por aquí. Hoy, hola. Hoy... Sí hay tortilla, Marcos, no hay tortilla. Marcos... ...0-0 dice... Otra cagada de Marc Mateu, no me voy a cansar de decir lo malo que es. Bueno, a ver... Los que sabemos de fútbol vemos que el equipo por culpa de errores tontos de los de... Siempre se jode. Sisco no tiene la culpa. De los que piden echar a Sisco, decídels que callen. A ver. Bueno, a ver, aquí que todo el mundo opine. Respeto, que todo el mundo opine, claro. Por supuesto, como hacemos en este programa. Cachonde, aparte, sí que hay una parte de su comentario que tiene razón. Yo, si quieres, luego lo comento ahora, como prefieras. Bueno, pero lo de que Chisco es, no tiene es que la vamos culpa. Hoy sí vamos a ir a la rueda de prensa de Chisco porque ha sido realmente dura. Y quiero saber. Durísimo. Quiero saber. Yo no me digo bien, Víctor. Yo me digo muy raro. Te subo. ¿Quieres que te suba? Igual. Sigue hablando. Igual es mi micro, o sea, subirme tú. Yo te digo bien, eso sí. ¿Me oís todos bien? Sí. Oigo con un eco muy raro. Si no me quito los igual cascos y te escucho mejor. Igual es tu casco, o sea, tus cascos, pero... No, pero fuera bromas, yo creo que Marcos tiene razón en lo de Chisco. Ni Chisco ni Ambriz han tenido la culpa de lo que está pasando esta temporada, y es que día tras día se va viendo. Es que ni con los fichajes nuevos acaba de ilusionar este equipo. Bueno, la primera parte ha sido lamentable por parte de los dos equipos. Mucho respeto y eso es para aborrecer. Poco fútbol. Centrocuentismo Lovera de Eibar. En mi opinión, esa ha sido la primera parte. El Huesca, yo creo que ha aguantado bien la primera parte. La ocasión más peligrosa ha sido nuestra, en un córner. Pero ahí ha acabado la primera parte del Huesca. Y luego, centrocuentismo de Eibar hasta que el árbitro ha pitado el final. No ha habido más. A ver, vamos a empezar por una noticia que nos llega desde el campo de Ipurú. Han detenido a un alcorazado, bueno, y su bus no ha podido salir. Me cachis. La guía del club está ahora mismo en ello y con un directivo del Huesca.
lo vamos a contar con un aficionado que está allí y nos va a contar con detalle qué es lo que ha pasado. Bueno, vamos a ir a buscar puntos de información en Ipurúa a ver qué ha pasado para que... bueno, pues gracias a todos. Ojo, es que de Lanuza ha ampliado hasta abril la suscripción. Ojo, ¿eh? Eso sí que es una puerta fuerte, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Grande, grande! Vamos a ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado en Ipurúa con los alcorazados? Que nos lo cuenten con detalles y podemos hablar con aficionados que estaban allí o con miembros de la propia peña. No sé si todos habréis podido ir a Chisco al acabar el partido, pero hoy, con mayor interés que otros días, quiero que escuchemos todos a Chisco. Y es que no me oigo bien, Víctor. Es que es muy desagradable hacer el programa así. Yo es que... no le he llegado a escuchar, Pablo, las declaraciones de Chisco, pero... ¿Lo cambio? Miedo me dan. Igual. A ver si te lo oyes mejor tú. Espera. Cuida la taza. Cuida esa taza. Ya. Hola, hola. Bueno, realmente parecido. Se oye como un eco... No, se oye igual. ¿Tú lo oyes bien? Bueno, pues yo sí, lo oía bien. Aquí te escuchamos bien. No sé qué digan ahí en casa la gente del chat. Si funcionan los micros bien, pero es cuestión de los auriculares. Es un eco... Un eco que a mí me... Te irrita, te confunde. No, es que no... Sí, no, sí, no me deja... A mí también me está pasando. Es un eco raro. No sé, os subo más los cascos para que... A ver, seguir. Piden por ahí la taza. Ojo, es que ha habido bastantes aciertos. Ha habido bastantes aciertos. ¿Ha habido bastantes? Aciertos en la porra. ¿Ah, sí? Habíamos puesto un tuit con que tenía que hacer RT y decir el resultado. Ajá. Y ha habido 4 aciertos. No sé si quieres que los veamos ya. Sí, vamos a ver ahora. Vamos a ver los aciertos. Venga, pues vamos a verlos. A ver, que los tengo por aquí. Bueno, a ver, los tengo ya apuntados, pero si queréis lo vemos para comprobar. Ha habido 4 tazas, ¿no? 4 personas. 4 tazas, sí, porque además, lo hemos dicho, sin sorteo. Quien haya acertado es quien ha acertado, sin rodeos. Pero bueno, a ver, es que ahora como para encontrarla, ¿no? Porque ha habido un montón. Pero vamos a ver todos. Vamos a ver todos, venga. Venga. Vale, pues... Bueno, ahí tenemos los 100 personas, ¿eh? Han contestado. Es que muchos no han hecho reteo. Recordamos que tenéis que hacer retweet de este tweet. El primero, mira, que lo ha puesto ahí Carlos, que estuvo hace poco en el programa. Carlos Gallego, que estuvo aquí de contertuliano con nosotros. Pues y lo ha acertado. Enhorabuena. Lo ha acertado, que ha puesto 2-1. Mira aquí, además cumpliendo la hora, ¿eh? Hace 3 horas. Luego también teníamos que bajar bastante. Alberto ha ido de listo, pero le he pillado. Alberto, lo siento, no sé si estás ahí, pero no. Hace una hora te he pillado. No. Nada, eso no vale. Nada. Hombre, fuera bromas, en Soy del Huesca nos lo han hecho también alguna vez. Que se piensan que en Facebook no se ve, pero los administradores lo vemos. Que la policía no es tonta. Luego tenemos aquí a Sergio Oliván, que también ha puesto el 2-1, además hace 8 horas. O sea, que vamos... también creo que me he saltado porque por orden estaba por ahí Víctor Sanz también ha acertado. Vamos a nombrar a todos y por último Elena Martínez, que no sé. Bueno, ojo, pues mira, este, fíjate, digo, ojo. Se me habrá pasado alguien, eso te iba a decir, y ahora me acabo de dar cuenta de esta. Fijaros, por Juan Antonio Guerrero Becerra, otro que ha acertado, quinta persona. 5 tazas que vamos a repartir hoy. Muy bien. Y ese vale que hay un montón de tazas, que si no... Aquí tenemos a Elena Martínez, ha sido la última en acertar. Y nada, pues eso, lo dicho, nos habláis, contactáis con nosotros y sin ningún problema os haremos llegar las tazas. Así que nada, muchas gracias por participar y sobre todo por ayudar a difundir el canal, que ya sabéis que estamos ahora muy, muy cerquita de los 800 seguidores. Objetivo de 1000 está... Esto va poco a poco. Sí, la verdad que está dando buen fuelle. Bueno. Vamos a empezar con la rueda de prensa de Chisco, insisto. Que, vale, vamos a ir. Si hay alguno que se ha despistado, ha cargado duramente contra Marc Mateu, ha señalado a Marc Mateu como el culpable de que llegaran los 2 goles. Y simplemente yo quiero preguntar si os gusta una rueda de prensa así. Entonces, como sé que todos no habrán oído por la radio
al acabar el partido, pues vamos a oírla, la rueda de prensa de Chisco, si os parece, y ya entramos en debate. En debate. Y sí. No sé si... Ah, mira, y vamos a poder ir a, con el compañero de Aragón Radio, Cristian Serrano. Le voy a pedir... ¿Me pasas el enlace de Zoom, Víctor, por favor? Te lo paso ahora. No, que mientras tanto estaba cargando, que no sé por qué hoy internet va un poco regulero y no me está cargando ahora la rueda de prensa. Entonces, ya cargará. Sí, yo la dejo cargando, sí, en algún momento. No, vale, pero mientras... Pero eso no puede ser porque tenemos en Bow. Claro. Será un problema de la liga. No. Efectivamente. ¿En Bow llega a todo el territorio? O sea que... Empiezo por vosotros. ¿Os gusta que en Bow está saturado, dicen por ahí? ¿Os gusta que Chisco haya cargado así contra Marc Mateu? Pues vamos a ver, yo la rueda de prensa no la he podido escuchar, Pablo, pero desde luego que un entrenador cargue contra un jugador es cobarde. Es esconderte detrás de alguien que ha estado en el campo. A mí me ha parecido haciendo lo que tú has dicho que haga. A mí me ha parecido durísimo. Enseguida vamos a hablar con Cristian Serrano, que ha estado en esa rueda de prensa, pero primero le escuchamos. La escuchamos. ¿Ya la tenemos? La tenemos. Venga, vamos allá. El equipo estaba siendo muy fuerte, sobre todo defensivamente, con la línea esa de... Este no es Chisco, este es el compañero de Aragón Televisión Castresana que le preguntaba. Vamos con ello. Estoy prácticamente solo. Y cuando te duermes, pues si das ventajas a jugadores con nivel, pues al final entiendo que aprovechen estas situaciones. Sabíamos de la pegada de Leibar, sabemos que tienen un porcentaje muy bueno a nivel de centros y a nivel de llegadas, y así ha sido. O sea que bueno, a partir de ahora pues intentar trabajar más para... intentar mejorar esta situación. ¿Duele más quizá por la posibilidad que había dejado el Girona de acercarse a esos puestos? Duele porque no estamos consiguiendo acertar con estas situaciones. Y es verdad que es nuestra primera derrota fuera de casa desde que yo he llegado y eso para mí es algo importante. Pero no conseguimos ser constantes. Creo que el éxito está en la constancia y no lo estamos siendo. Hay que buscar soluciones, hay que buscar autocríticas, hay que intentar, primero desde mi parte, intentar ofrecer mejor y a partir de cada uno, pues que cada uno sea consciente de lo que tiene que sumar de más y a partir de ahí, yo el primero, creo que debemos ofrecer mucho más a este club. Quería preguntarte, mister, por el cambio de Marc Mateu. ¿Ha sido por algo físico? Claro, ha sido clarísimo. Es decir, sí. Nada físico. Estaba siendo totalmente desbordado por Tejero y no iba a consentir que llegase un tercero por esa situación. ¿Estáis capacitados de sobra para levantar la situación? No sé cómo respira el vestuario con la visita. No, yo estoy tranquilo. Está claro que no nos gusta perder en esta situación. Está claro que son situaciones amargas. Está claro que es la primera vez que tenemos dos derrotas seguidas, pero me jode porque son detalles. Y cuando forma parte de un detalle o de dos detalles, pues entonces me joden más. A partir de ahí, pues bueno, intentaremos buscar soluciones, intentaremos que esos detalles no ocurran, pero si queremos estar arriba, no podemos fallar en esos detalles. Eso es así. Estamos donde estamos porque nos lo merecemos, porque tenemos el juego que tenemos, tenemos la capacidad que tenemos y estamos ahí. A partir de ahí, a sumar y a remar. No nos queda otra. Vienes a un campo muy difícil, nos competíamos y veníamos a un campo donde... el líder donde sabemos que aprieta, donde está en un gran momento, sabíamos que nos iban a apretar, sabíamos que tenía esa capacidad de centro, quizás el error ha sido mío de cambiar, ya que Miguel también estaba cansado y al final ha habido esa variación, pero hemos pecado de pardillos en esa situación hoy. Ojo. Muy duro, Que ha dicho unas cuantas cosas, Sí. No hay desperdicio. Si seguimos así, rotundamente no. Es algo clarísimo. No vamos rotundamente no vamos a estar arriba, dice. Si seguimos de esta manera, yo creo que no. Entiendo que yo el primero tengo que mejorar en muchísimas cosas. A partir de ahí, entiendo que tenemos que mejorar todos porque creo que estamos haciendo un partido contra un equipo muy, muy difícil, muy serio, sabiendo perfectamente lo que íbamos a encontrarnos en el último tramo y por dos situaciones, dos detalles, dos centros, dos situaciones de no llegar y no apretar, perdemos el partido. Y eso fastidia, porque hay muchos jugadores que trabajan muy bien y muy fuerte para estos pequeños detalles e intentar solucionarlos. Y a mí me fastidia irme a casa hoy de vacío. Bueno, culpa, claramente… Mucha razón ahí. Esto es lo más destacado de la rueda de prensa, la podemos cortar. Culpa, claramente, a Marc Mateu de la derrota. ¿Consideráis que…? Puede ser verdad que Marc Mateu no cierre, obviamente, lo hemos visto todos, no ha encimado a Tejero para centrar, y luego también Ratiu,
Para mí Ratio, muchos culpan a Insua. Yo creo que el más es... Los dos, vamos los dos a goles... Son iguales. Son iguales. Y no cierra, bien que, había, que hay tres centrales, no cierra el lateral derecho, que se llama Ratio. Ratio es el tiene que, no cierra. Sí. Tiene que estar acompañando a los centrales. Primar Mateu, pero, a los centrales. Pero la pregunta no es esa, es si os parece que no es cargarse a Mar Mateu. Hombre, vamos claro. A ver, Pablo, tú tienes cinco cambios. Si tú en uno de esos sacas a Mar Mateu, es porque tú como entrenador consideras que es el que mejor lo va a hacer. O sea, a los 10 minutos lo quitas... Es que te has equivocado tú. El fallo no es del jugador, también es lo tuyo. También lo ha dicho. Vamos a ver, también hay que decir... Darme un momento sí. Que vamos a ir a Eibar. Sí, ahí sí. Está el compañero de Aragón Radio, Cristian Serrano, que ha estado en esa rueda de prensa. Hola, Cristian, muy buenas. Hola, chicos, ¿me escucháis bien? Sí, te escucho. Sí, hola. Bueno. Te escuchamos, pero será cosa nuestra. No sé, que no, he hecho, no sé qué he hecho, ¿eh? No sé qué he hecho. Estoy sentado en el coche, se va a conectar el coche. Espérate, me voy a apagar el coche. Sí. Sí, porque se te escucha algo saturado. Sí. A ver, si se escuchará mejor. A ver, habla, Cristian. Hola, hola. Vale. Ahora más bajito, pero te sube Víctor. Estábamos con la rueda de prensa de Chisco, que otra vez no nos ha dejado indiferentes. Tú has estado allí. ¿Qué te ha parecido? Estoy en shock. ¿Estás en shock? Estoy en shock. Yo no sé, ¿eh? No recuerdo algo igual. De ningún entrenador. Es que sinceramente, el juicio que yo hago ahora mismo, vale, es a bote pronto y me estoy precipitando, ¿no? Pero la impresión que tengo es que el Huesca tiene casi o medio subsanado los errores del verano, es decir, un problema de planificación, y Chisco acaba de generar otro problema, ¿eh? No solo por la rueda de prensa, que es muy gorda, es muy gordo, lo que hace un futbolista, cómo va a reaccionar el vestuario a esto, dos derrotas consecutivas con él, ya no había superado los números de Ambriz, ¿en qué papel queda ahora mismo Chisco de cara a los futbolistas y de cara al club? Me parece que se está solucionando un problema y se ha generado definitivamente otro. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí, no, sí. No se puede decir. En esto no podemos estar más de acuerdo, porque el vestuario, ¿cómo va a reaccionar el vestuario ante esto? Es que la pregunta, Pablo, no es eso. Le habíamos pedido al club si podía hablar un capitán. Han dicho que esta semana. Es que, ¿y quién ha hablado? Ha hablado Poveda, pero claro. Bueno, claro, que va a decir, acaba de llegar. ¿Qué va a decir el pobre Darío? Si el capitán que lleva el barco, que es el entrenador, y no defiende a sus jugadores, mal vamos. Sí. Pero vamos mal vamos. Porque, y el cambio de discurso. Y el cambio de discurso. Sí. Que pasamos de defender el partido de la semana pasada contra la Ferradina, ya queda súper devaluado ya por lo que él dice, porque es una concatenación de errores, perdón, que ya le está pasando muchas veces esas desconexiones al Huesca. Es que suena a bandazo por todas partes. Vamos a entender que haya sido un calentón tremendo y un cabreo de haber perdido el partido, pero así. Lo verá, pero Cristian tiene razón en una cosa. Pero los trapos sucios... Sí. Fernando, Chisco tiene muchísima personalidad, y eso aquí lo hemos hablado muchas veces, que le cuesta digerir la derrota y expresar su mensaje después de un partido. A veces lo ha pagado un poco con nosotros y hoy ha llegado el turno de la plantilla. Esas cosas hay que medirlas muy mucho. Sí. Hay gente, por cierto, que está defendiendo a Chisco, ¿eh? Lo cual me parece bien. Sí, está claro. Hay gente que defiende a Chisco, no. Que considera que los jugadores pues hay que apretarles. Voy a lanzar una encuesta. Pero sí, ¿te ha parecido bien el discurso de Chisco o que cargue contra un jugador en concreto de Mar Mateu, que lo hemos visto? Mi opinión no. Es que, de hecho, yo estoy de acuerdo con Cristian en que se soluciona un problema, pero hoy ha cargado contra Mar Mateu. El lunes van a ir los jugadores y dirán, vale, si fallamos este domingo, ¿quién será el siguiente en ser señalado? Dice, bueno, Cristian Salomón mete a goles, pero su marcha deja muy tocado a Ascaso, Tolosana y Palomar. Decíais. No, eso... Que yo estoy de acuerdo con Cristian, se soluciona un problema, pero generas otro. El lunes te presentas allí y dirán los jugadores quién va a ser el siguiente. Pero esto es repetitivo, que ya Cristian Salvador, ya le pasó en el anterior partido. Ahora le pasará a Mar Mateu. Igual no lo vemos, pero lo verá. Igual no lo vemos ya en toda la temporada. Cristian Salvador no ha vuelto a jugar, ¿eh? Salvo unos minutitos en Cartagena. Hay
hay una cosa que es muy importante para la que Marc Mateu vale mucho, y eso que había, se había devaluado su rendimiento, sí, ante la escasez de fútbol ofensivo del Huesca. El Huesca se fía mucho de sus acciones en pelota parada. Hoy hemos visto que ha sido Pablo Martínez porque Marc Mateu estaba en el banquillo. Cuidado, que el Huesca no está para permitirse prescindir de según qué futbolistas, y más si tenemos en cuenta que esos futbolistas ayudan a generar gol, ¿eh? Claro, claro. Creo que sea un caso. Y a lo mejor, ¿por qué no hablamos del lateral izquierdo? Dices que igual me he equivocado yo cambiando al lateral izquierdo, que ya no podía más, amigo mío, que es profesional. Y Marc Mateu no es un lateral izquierdo, ¿por qué no tenemos otro lateral izquierdo para cubrir? Otro problema. Aparte de que es profesional, tiene que durar. Dice que le he cambiado, he cometido yo un fallo, porque sí, estaba creía que estaba cansado. No, Florian, o sea, estaba cansado, no sí, se ha lesionado. No, no, cansado. ¿Te dicen por aquí que estaba lesionado? No, estaba no, cansado. ¿Eh? Bueno, primero, tiene que aguantar todos los 90 minutos. Segundo, si un lateral sustituto de verdad, que Marc Mateu no es lateral, aunque está jugando ahí. Cristian, ¿qué has palpado en los jugadores al acabar? ¿Qué ambiente había en zona mixta? Yo creo que los jugadores no saben lo que ha pasado en sala de prensa, porque el ambiente estaba bastante normalizado en comparación a las palabras. A las palabras y el resultado del partido. Yo creo que en zona mixta todavía no había llegado la rueda de prensa de Chisco y Poveda, insisto, que el pobre... Sinceramente, qué marrón para él. Panico, muchas gracias. No, pero bueno... Marrón tampoco, ¿no? Pues él dice que feliz por debutar, lástima por el gol que ha fallado delante del portero, y a trabajar, que ha venido con muchas ganas, ya está. O sea, Marrón tampoco, ¿no? Pues, ¿qué va a decir? Acaba de llegar, no es culpa de nada. Claro, el problema es, insisto, a los capitanes, a la situación de vestuario que se ha creado, el mal rollo generalizado. Es un mal rollo, sí, porque algunos defenderán a Chisco, otros defenderán a Marc Mateu. Hay otro que decía en el chat, recordemos que Marc Mateu hasta hace 3 semanas era el mejor fichaje este año del Huesca. Tampoco hay que matarle Chisco por esta acción. Chisco ha pagado la frustración con Marc Mateu. Porque hoy Marc Mateu ha estado fino y lo ha pagado, y ha pagado lo de todos, pero yo creo que el primero que ha fallado hoy es Chisco. Sí, y es que además un entrenador no puede hacer eso. No puede dejar llevarse por los impulsos. Es que, tiene que tener la mente fría para ir a una rueda de prensa y estaba. ¿Quién es el último entrenador que ha pasado por esta sala de prensa que ha hecho algo parecido? Pregunto, que yo no lo sé. ¿Quién ha sido el último que lo ha hecho? Algo parecido yo no recuerdo. A ver, entrenadores a nivel... Es que... Anquela tenía alguna salida de pata de banco, pero vamos, pues, no es tan descarado. No. Pero fíjate, ya nos vamos a Anquela para buscar algo parecido. Intuyo que Anquela primero lo resolvía con el jugador. Es que ahora, ¿cómo actuarán los marineros ahora? El capitán ya esto, los marineros, ¿cómo actuarán después? No, sí, las he dado. Y que el resultado no llega. Claro. Entonces, nerviosismo, no sé qué, no sé cuántas, problemas. Y ahora, ojo cómo se gestiona el vestuario ahora. Aquí dice el Martín, vestuario hay ahora, que ser adulto y saber lo que ha hecho y poder señalar. Bien. Sí, no digo que no, pero que hay formas mal y formas. Se puede señalar en el vestuario. A ver si ya lo ha señalado públicamente cambiándolo. Pero 10 minutos ha estado en el campo. Pero siendo tan duro en sala de prensa, indicando, lo he cambiado porque nos iba a caer el tercero. Porque ha entrado con falta de intensidad. Se ha equivocado. No sé. Ha habido bastante igualdad de opinión. ¿Qué dice solo la gente? Solo por un voto, ¿vale? Con un 48% que están totalmente de acuerdo con la carga de Chisco contra la plantilla. O sea, a mí se me ha olvidado votar. Luego, es que he puesto tres opciones, ¿vale? Otra era la ha liado, en plan de que nada y que es culpa suya, y eso un 45%, y luego... Que bueno, que igual sí, pero se ha pasado, pues un 6%. Me recuerda a la guerra civil que generó en su día Mourinho con Casillas, que tenía el Bernabéu dividido. Sí. Unos pro Casillas y otros pro Mourinho. Tal cual, Cristian. Yo es que lo estaba pensando, pero no quería soltarlo. Eso es lo que me viene a la cabeza. Ojo. Escucha, como buen madridista, lo llevaba en la cabeza desde hace un buen rato. Ojo, lo digo abiertamente. El discurso, y ahora yo ya, porque yo he sido... a mí se me ha echado en cara en los últimos programas. Pero cómo hablas de playoff, pero cómo hablas de la sexta plaza, tal... Y yo, arrastrándome por el propio esfuerzo del Huesca en este mercado invernal y por la cantidad de partidos que venían por delante, por lo que hizo Chisco en el Watford... Bueno, o sea, había varios motivos para decir, se puede llegar. Ahora yo lo digo abiertamente. No llegamos. 50 puntos es imposible.
No, matemáticamente, o sea, el Huesca tiene que ganar 12 de 17. Bueno. 12 de 17. Para llegar al playoff. Que lo hizo en Watford, real, pero. O sea, es que además, y el esfuerzo en el mercado invernal está bien hecho, porque el Huesca hasta ahora ha ganado 7 de 25 partidos. ¿Cómo no va a necesitar cirugía en su plantilla? Porque tiene que ganar 7 de 17 para la permanencia, Cristian. 7 de 17 para la permanencia. Claro. No nos olvidemos. A día de hoy, dices, te bajas del barco, a día de hoy soy realista. Y a día de hoy el Huesca tiene que sumar 50 puntos, así que tiene está. 30. Pablo, yo que lo dije... Que el partido con el Mirandés del próximo domingo puede marcar la temporada. Sí. Ojo, como vengan mal dadas frente al Mirandés la semana que viene. Que nos salvaremos. Bueno, yo lo dije con un grupo de amigos. Sabiendo lo que le está costando al Huesca generar fútbol cuando tiene que ser... En casa. Sí, sí. En casa. En casa. ¿Sabes cómo hay que pasar...? Porque hoy hasta los errores que han pasado, el Huesca ha vuelto a ser muy correcto a domicilio porque lejos de casa el plan de Chisco funciona. Claro. Porque, o sea, la ropa a equipo pequeño funciona bastante tres bien. Puntos de 12, tres puntos de 12, claro. Como dice este... Es que tiene razón. Sí, sí. Sebo de Carro. Sebo de Carro, tres puntos de 12. Y llevamos menos tres con respecto a la primera vuelta. Tiene razón. Llevábamos seis, ahora llevamos tres con cuatro partidos jugados. Y la comparativa con Ambriz la semana pasada se quedó igualada. Ambriz ya no tuvo 13.º partido. Pero Cristian, ¿tú crees que habría que cambiar de sistema de juego para que esto funcionara y para que llegáramos al área y creáramos ocasiones de gol? Porque es que Fernando, entiendo el planteamiento de Chisco fuera de casa. Fuera de casa. Lo entiendo, pero creo que igual que me parece que por momentos está caduco esa posesión estéril como mecanismo para llegar a campo rival, el Huesca tiene que encontrar maneras de acercarse al gol, claro, que sean dañinas, siendo protagonista en casa. Claro, claro. Porque luego hablaremos, fichaje, Miguel, el Darío Poveda, el gran fichaje, gran delantero, pero si no leía, bueno, ha generado esa pelota que casi... Pero que si está... Darío tiene que aprender una cosa, ¿eh? Sí. Que en el Huesca es muy difícil ser delantero. Ahí es donde quería llegar yo. Ahí no te quería llegar yo. Porque en el Huesca es difícil ser delantero y vuelve a poner en valor todo lo que trabaja Dani Scriche. Sí, sí. Tiene que entender que para ser delantero en el Huesca y marcar las diferencias en este sistema y en esta forma de jugar, el que se tiene que generar las ocasiones eres tú. A día de hoy. Totalmente de acuerdo. Las tienes que buscar tú. Porque igual estamos hablando después de que pasen los partidos, dice, bueno, que ha venido del Getafe un tío muy bueno, no sé qué, y dice, ya ha metido un gol, y estaremos igual que Pita y con el otro, que el otro, porque no llegamos, no generamos, no funcionamos, lo que tú estás diciendo ahora. Entonces, por ejemplo, habría que a lo mejor cambiar de sistema para entrar más en el área. Es que lo verá. Y probar a los porteros. ¿Cuánto dominio hemos tenido? En los partidos de casa, por supuesto. Claro, claro. Que el Huesca firme el empate. Ha habido un momento que es que está tocando cables. Ha habido un momento que he escuchado mucho mejor. Y ahora vuelvo a ir al eco. Pablo, ¿qué cable has tocado? Ha habido un cable. ¿Cuál has tocado? A ver. No lo sé. Ahora no oigo nada. ¿Lo ves? A mí me parece muy bien que el Huesca firme el empate al descanso en Ipurúa y que la salida del equipo en la segunda parte ha sorprendido por completo a Leibar. A mí me parece fenomenal que juegue de tapado. Pero hay muchos días, hay muchos Alcorcón, hay muchos Ponferradinas, hay Mirandés, hay días en los que el Huesca tiene que ser protagonista. Claro. Y con Chisco hasta ahora no se ha encontrado la forma de ser protagonista. Ahí me quería llegar yo. Y efectivo, toda la vez, en ataque. Sí. Ahí es donde queríamos... Es que no hay... Que no generamos, lectura. Que no probamos al portero. También hay que, en descarga de esto... O sea, la primera parte, que lo que dices, el Eibar no asusta, tampoco no ha llegado, porque gracias a la defensa y demás... Pero, lo verá, no, pero el centrocuentismo que han tenido les ha servido para sacar el partido. Pero, y luego... los goles, ¿están echando la culpa? Qué bien, a Mar Mateo, que no ha ido a tapar, que no sé qué. Pero cuando centran los centrales... Ratio, lateral derecho, tiene cuando... No sé qué opinarás tú, cuando no llega, tiene que cubrir y llegar, digamos, al último defensa. Y estaba a 5 metros. Y es que además el Huesca, que es un equipo que defiende por acumulación, que le suele salir bastante bien, que todavía más grosero, con la cantidad de gente que acumula defendiendo dentro del área, que te pase eso dos veces casi consecutivas. Es que, pues claro. Es que ha sido calcada las dos, ¿eh? Ha sido calcada las dos. Y a placer. Claro, yo en la primera lo que interpreto es que todo el equipo se estaba esperando que el balón fuese colgado a la frontal del área buscando ahí el remate. Y a partir de ahí ya ha pillado a todo el mundo mal. Ya.
Bueno, pues... Yo creo que ahí el portero tampoco ha tenido mucho que hacer, ¿no? El portero nuestro tampoco ha podido... No, la culpa... Andrés no ha tenido culpa hoy. Luego iremos con el... Yo creo que Andrés lo ha hecho bastante bien. No, pero lo poco que ha podido hacer... Lo ha rematado a placer, pues claro. Eso ahí lo has dado. Es que yo creo que el fallo es... O de Ratti o de Mar Mateu, pero es que un delantero solo dentro de tu área no puede rematar a placer y dos veces seguidas. Está la gente muy calentita, ¿eh? En general. Pablo, llegará otro delantero, luego hablamos de eso, sí. Habría que ver además cuánto mide. Fíjate cómo dice este, dice, ¿cómo tiene que es bajito? ¿Cómo tiene que estar Rumanía para que Ratti sea titular? Bueno, pero eso será cuestión. No sé qué ha dicho Cristian. Perdona, Cristian. No, que habría que medir además que remate Stoico, que es un chico que tampoco destaca por su envergadura. También. Sí, sí. Sí, sí, tiene razón también, tiene razón. Que remata Quique o Edu Espósito. Bueno, yo creo que tiene más centímetros, pero que además sea Stoico. Pero fíjate, es un delantero diferencial. Dice, ah, es no, que no buenísimo. Ha hecho nada. ¿Eh? ¿Buenísimo? Mete goles. Claro, mete goles. No ha hecho nada. Dos goles, victoria. Ha metido en un partido los mismos goles que pita en media temporada. Ah, es que ahí está el dato. Y ha metido el doble que Gaitz en toda la temporada. Me gusta. Y lo último que te pregunto, Cristian, y nos centramos en la sala de prensa contigo porque vamos a hablar de más temas a lo largo del programa. Y como tú has estado allí, le has visto la cara, has visto cada gesto en las respuestas, que yo lo tengo también eso muy... muy presente en las del Alcoraz. ¿A ti te gusta eso? Porque cuando se compara a sí mismo, claro, me decían... Claro, llega Chisco y dice... En su primera comparecencia, el equipo físicamente está mal. Lo recuerdas, ¿no? Luego, a ti y a mí, en una rueda de prensa, nos pone contra las cuerdas sobre los números. ¿Cuántos números llevo? ¿Cuántos números he perdido? ¿Qué comparativa hay y tal? No sé qué. En fin. Y luego que llevamos 4 meses de retraso, eso te lo añado yo. 4 meses de retraso. Es decir, y ahora lo de hoy es que es su primer partido que pierde fuera de casa. Claro, me lo apuntan por aquí, ¿no? ¿No son como muchas excusas? ¿O tiene razón en ponerlas? Que no lo sé, ¿eh? Que podríamos entrar en debate. Vamos, sí, perdón. ¿Cristian? Ah, vale. No, sí. Como estabais ahí hablando, yo creo que, por ejemplo, el llevamos 4 meses de retraso que vale unos cuantos días. Es verdad que ya creo que son 2 días seguidos que no lo dice, pero a mí ya me chirreaba un poco, porque no he escuchado eso en un entrenador que ha venido a temporada corrida decirlo. En el claro. Que me chirría, en general. A ti ya se sabe lo que hay. O sea, ya sabes lo que hay y sabes dónde vienes. El tema de los números no es la primera vez que lo vemos, que un entrenador se escuda en los números. Excusas, él sabrá realmente cómo se encontró al Huesca físicamente, quizás sí, quizás podía estar. Sí, por eso digo que puede tener razón en las excusas, pero hay gente que no le sienta bien que las ponga tan sistemáticamente, ¿no? Sobre todo en la derrota, claro. Es que además, sobre todo, sí, claro, y que llega un día en que no te vale, o sea, vale, pero fenomenal. Eso es todo, esa es la radiografía que tú haces, pero el primero que debe cambiar el chip es él, y el primero que tiene que conquistar a todos fuera y dentro es él. Venimos con el libreto de las cosas que faltan, o empiezas a construir y mirar para adelante, o no contagias, no te van a creer. Y no creo que sea el camino lo que estamos contando. Fuera la gente, que por cierto, la gente ha estado increíble. Chapó para la gente y para adentro, para el vestuario. Sí, sí, la gente brutal. No, brutal al margen brutal, de lo que ha pasado, que... Sí. Que han hecho unos cuantos, ¿no? Sí. Vamos a ver si nos enteramos a ver qué ha pasado en Ipurúa. Pues, Cristian, buen regreso. ¿Cuál es tu itinerario? Nada, descansar aquí donde ha estado el Huesca durmiendo esta noche, Durango, y volver mañana por la mañana. El equipo viene ya, ¿no? Sí, el equipo se ha marchado ya hace un rato. No me cambio por estar en ese autobús. No. Ya tengo que ser. Haces bien. ¿Tenemos planning? ¿Mañana entrenan o no? Oye, mañana descanso. No lo sé, ¿eh? Como el partido es el próximo domingo, no han dicho nada desde prensa, ¿no? No han dicho nada todavía. Pues nada. Qué marrón. ¿Qué esperas, por cierto, en el cierre de mercado? Espero por lo menos un movimiento más, ¿no? ¿De alta? ¿O de baja? De alta en Jundia. Un alta más. Si hay un alta más,
se quedan 25 el Huesca. Sí, pero va a haber alguna salida. Pero fíjate. Sí. Yo tengo mis dudas con Enzo Lombardo, ¿eh? Luego lo cuento. Yo también tengo mis dudas con Enzo porque además pues es que ha ido de menos a más con Chisco. Pero no la dirección deportiva pero... le quería sacar, ¿eh? Pero les quería sacar de forma positiva viendo que había tenido un rol muy secundario hasta el momento y como tenía hasta 6 ofertas encima de la mesa de equipos de segunda división por Enzo Lombardo, querían que jugara para que volviera el año que viene más futbolista. Pero se ha encontrado la dirección deportiva que a Chisco le gusta. Y lo ha vuelto a demostrar el otro día, sí, con, siendo el tercer cambio, y hoy ha sido el quinto cambio por el tema de Mar Mateo. Por lo tanto, yo no tengo tan claro que vaya a salir Enzo Lombardo. Ahora son 24 fichas. Si sale Gaich, que está en negociaciones en Argentina, luego hablamos de eso, y llega un delantero, pues se quedaría en 24. Es lo que estabas diciendo, ¿no, Cristian? Exacto, exacto, exacto. A mí creo que Enzo no me sobra. Yo, no sé qué rol va a tener. Yo lo que tengo, lo que no tengo claro, no sé qué opinaréis vosotros, compañeros, es gestionar a 24 o 25 jugadores de la calidad contrastada que ha llegado ahora. ¿Cómo se lo van a tomar? Llámese Juan Carlos, llámese Mosquera, llámese un montón de jugadores que no tendrán rol ni jugarán ni nada. ¿Cómo se va a gestionar ese vestuario? Después de lo de Imar. ¿Cristian? Es un nuevo escenario, Fernando. Sobre todo cambiando tanto de rol, ¿no? Porque Juan Carlos ha vuelto a sentirse importante, se queda ya sin minutos, Mosquera de más a menos. Hombre, claro, es que hay muchos pesos pesados. Claro, a eso es lo que voy. Por ejemplo, también está quedando, está teniendo muy pocos minutos. Hay muchas cosas que gestionar. Y yo creo que también Chisco ha sido progresivo por ese respeto, primero al partido de Cartagena, a la idiosincrasia de la, a la jerarquía de la plantilla, hoy continuando confiando en Scriche, arriba. Dale a la luz en el coche un momento para despedirte. Es que solo vemos ya. Te has ido a negro por completo. A ver. Como se dice en televisión. Ahora. Hombre, por lo menos te podemos despedir. ¿Dónde quedará Ferreiro? ¿Dónde quedará? Pues Cristian ya está desaparecido. Pues es que, claro. Bueno, ahí lo iremos viendo. Bueno. Cristian, buen viaje mañana y tenemos días de intensa actualidad, el lunes con el cierre de mercado y ya, ojo el partido del domingo, ojo el partido del domingo que puede meter al Huesca en un lío de cojones. Hablando claro, puede meter al Huesca el próximo domingo en un lío. No se llegará a producir. ¿Eh? Que no se llegará a producir. Que de... Ojalá. Tranquilo. Adiós, Cristian. Adiós, chicos. Adiós, que buen viaje. Un abrazo. Buen viaje. Muy interesante la charla con pues Cristian. Pues sí, sí. Como siempre, Pablo. Como siempre. Como siempre. Con Cristian, Cristian nunca falla. ¿Me puedo levantar? ¿Me permitís que me levante y toque yo? No, que te voy a poner el mío. Te cambio por el mío y... Sí, ¿el tuyo va bien? Uy. No, hombre, el del resto va bien. Déjame. No, no, no. ¿Vas a tocar los cables? Yo en el momento... ¿Vas a tocar los cables? Voy a probar el de Daniel. Vamos a ver. Toma. A la tercera o la vencida. Vamos a ver. Tanto... Ojo, Pablo tocando los cables. Vamos, yo. A ver. Hola, hola, hablar. Hola, hola. Hola. Y un poquito de eco también, ¿eh? Pero, pues... Creo que es general. Ojo. ¿Sí? Igual he venido yo especialmente sensible. Ojo, ¿sí? Nayin, gol, gol, gol de Nayin. A ver, pues yo iba a decir una cosa, Pablo. Voy a tocar absolutamente todos, ¿eh? Lo digo por si os dejáis de escuchar, que es porque Pablo, estoy tocando aquí. Cableantes en acción. Pablo, cableantes. A ver, Pablo... Yo no sé cómo lo ves esto, pero fíjate, yo iba a comentar que cuando en la jornada 12, que creo que es cuando se hace Sanbriz, estamos en decimosegunda posición, 4 puntos del playoff, 4 puntos del descenso. Ahora, jornada 15, estamos, jornada 25 y estamos decimoquintos a 6 del descenso y a 8, y a 8 del playoff. Sin que, jugar, ojo, sin 6 jugar. Del descenso... Que faltan por jugar varios equipos de debajo nuestro. Vaya que jica estoy hecho. Yo lo siento mucho, pero es que es el dato. Cuando llega Chisco, el equipo en la tabla está mejor clasificado que hoy. No es cuestión de ponerte a criticar a un jugador después de perder un partido. Vamos, que aquí que me parece mejor. Ojo, no me interpretes, yo soy pro Chisco. A mí me ha gustado, admito que ha hecho ahora un buen no trabajo, nada. Pero se equivoca. Yo creo que se equivoca al criticar a Mar Mateo. Ahora, Víctor, que... Que hagas caso a lo que dice Santi, dice por aquí por WhatsApp. Pues es que es algo que he hecho ya hace ratos, pero estoy volviendo a hacer. Más no puedo hacer. Oye, el día que nos... Le invocamos. Que nos salga aquí...
No, pero hay un dolor de cabeza enorme. Ostras, ahí está el dato que yo qué sé. A ver, no puede ser que critiques a un jugador y cuando a ver, tú pero llevas la mitad de la temporada y estás peor. Este hombre ahora estará... estará pensando que ha hecho mal en decir eso. Frustrado, lo verá, está frustrado. Y estará arrepentido porque en caliente pues, él la ha fastidiado. Pues, ya lo pedirá. Es lo que tienes que hacer, pedir perdón. Un poco mejor. De momento lo ha soltado. Ahora un poquito mejor, escucho. Sí. A mí si me lo puedes bajar, te lo agradezco. Un poquito eco, pero menos. Ahora lo escucho un poquito mejor. Vamos a ir con Jorge Puyolo, que tengo muchas ganas de escuchar a Jorge, que ha manejado también el mercado y la situación del Huesca en los últimos días. Está Bercero y Jorge. Si Bercero me puede aguantar un momentito, que voy a tener una intervención rápida con el compañero de Aragón TV. Pues vamos con Jorge, que tenía... Sí, seguir hablando, que ahora lo meto, tenía... La verdad que el debate está interesante, ¿eh? ¿Estamos gente hoy o sí, no? Sí. Un sábado a estas horas es complicado, ¿no? Hemos superado las 200 personas en total, o sea, entre los dos. Así que muy bien. Sí. Por cierto, estamos preparando un programa especial para el lunes que va a ir desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Programa especial de 7 de la tarde a 1 de la mañana. Muy bien. De fichajes. Y estáis invitados todos, ¿vale? A la hora que queráis, os vais incorporando. Vamos a tener un despliegue desde Madrid, en la Liga de Fútbol Profesional. Va a estar César Abadía allí en Madrid para tomar de primera mano todo lo que suceda en inscripciones en la Liga. Y vamos a tener el equipo del Rincón del Alcoraz en el Alcoraz. Porque si era el Rincón del Alcoraz, no va a estar en la Romareda, claro. Va a estar en Alcoraz. El Rincón del Alcoraz va a ir a un rincón en el Alcoraz y allí van a colocar un set y vamos a estar de primera mano viendo los movimientos en las oficinas, las sombras, van a abordar a los directivos cuando finalice el mercado. Bueno, ese fichaje de Jundia que tiene que venir. Un programa muy especial y habrá concursos. Habrá un trivial especial que estamos preparando. Va a ser muy divertido. Un tier list también. ¿Y quién habrá cubriendo lo que pase en el Palmar? En el Palmar estará Lizaldez. Exacto. Hombre, es un fijo. De ahí no sale. Lizaldez en el Palmar y todos los demás pues repartidos entre la Liga Fútbol Profesional, el Alcoraz. Bueno, va a ser un programa. Lo vamos a pasar bien. Igual ya está todo el pescado vendido el lunes y no hay más incorporaciones. Pues si no hay más incorporaciones el lunes, lo siento mucho, pero si a día de hoy el equipo no ilusiona. Como el lunes nos incorpore alguna cosa más. No, que sí. Vale. Tiene que llegar. Algo tiene que venir el lunes. Y si no nos guardia en Jaca, si queréis. Es importante también tener contacto en Jaca por si aparece cualquier novia de futbolista por Jaca. Así que habrá que estar pendientes de Jaca allí también. Puyolo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, no te hago ninguna pregunta de inicio. ¿Qué nos quieres contar de todo lo ocurrido? Bueno, yo creo que hemos conocido o hemos visto la presentación del Huesca de Sisco, lo que va a quedar de temporada. Espera, ¿A qué te refieres con esto? Pues hemos conocido cómo Timor va a ser muy importante en el equipo. Hemos visto a Pablo Martínez en la posición que va a ocupar. Hemos visto la defensa de 5, que aunque sea criticada y demás, yo creo que con Sisco va a continuar. Hemos visto 70 minutos buenos de un equipo a domicilio, ¿vale? Del Huesca a domicilio de Sisco. Yo creo que es un equipo muy a tener en cuenta y que va a ser muy difícil de ganar lejos del Alcoraz. Otro problema muy diferente es el que vamos a tener en el Alcoraz, porque este sistema, utilizándolo como local, es muy complicado de asimilar por parte de los jugadores. El Huesca juega como un equipo pequeño, como un equipo visitante, y allí están pues colocándose las piezas. Hemos visto el primer boceto, ¿no? La pena ha sido pues los dos goles de Leibar, cómo ha sido capaz todo un líder de la categoría de superarte. Ahora mismo yo creo que se ha tocado suelo. El Huesca más hondo, pues Dios te oiga, más abajo, yo creo que no va a caer. Podemos ver que... Te puedes meter en un lío el día del Mirandés, Jorge. Te puedes meter en un lío. Sí. Con estos números, Ambriz fue cesado, ¿vale? Sisco, lo que hemos visto ha sido una evolución en su equipo. Te puede gustar más o menos. Porque
todos tenemos presente que hay gente que ya pide su dimisión, que lo cesen, que venga otro entrenador. Pero yo creo que él tiene una idea. Hoy lo que ha hecho, se dice, o él lo ha mencionado en alguna ocasión, como sacar a los jugadores de su zona de confort. Pero hoy ha sido a la bestia. En tono jocoso y demás, lo hemos podido ver en los entrenamientos cuando cantaban la Macarena o cuando cantaban cualquier canción para su presentación y para que los futbolistas pudieran salir de esa zona del confort. Pues hoy lo ha hecho a lo bestia y lo ha hecho con Marc Mateu. Él lo ha señalado, lo hemos visto en la comparecencia de prensa y lo hemos visto en el... ¿Y esto qué te parece a ti? Que haga esto Chisco, ¿lo aplaudes? ¿Es poner las pilas a Marc Mateu? ¿Es matar a Marc Mateu? ¿Es echarte al vestuario en contra? Yo creo que Marc Mateu es... estaba llorando, ha habido una imagen, lo habéis visto, ¿no? Una imagen, bueno, estaba... ¿Cuál? Sí. Una imagen que han enfocado al banquillo. Enfocado al banquillo, estaba, ahí, estaba sí, preocupado muy afectado. Afectado Marc Mateu, sí. Sí. A ver, yo creo que es... como que lo ha pagado con él, ¿no? Es un ejemplo para el resto del equipo y lo ha pagado él. Lo ha pagado él porque lo ha hecho él mal. Lo ha sacado de su zona de confort, pero no creo que con esto pues ya lo crucifique y ya no podamos ver al Marc Mateu que nos ha gustado tanto durante esta temporada. Pero tiene que aprender la lección él y tiene que aprenderla el resto del equipo. Él lo que ha venido a decir es que el esfuerzo de todos los compañeros, uno de ellos, Marc Mateu ha sacado al equipo del partido. Porque hostia, el camino. Pero Jorge, Jorge, pero yo pienso que sí, estamos de acuerdo. Pero eso no crees que se puede, viniendo en el autobús a Huesca o mañana en el vestuario, hablar tranquilamente y decirle lo que él tienes que decir, de hombre a hombre. Zona de confort. Si a ver, pero en caliente, yo para mí eso es una humillación tremenda, para Marc Mateu. Es una humillación tremenda de que salgas 10 minutos y estás señalado y dices que no has cumplido con el resto de tus compañeros. Pero es verdad lo que dice Jorge, es sacar de la zona de confort al futbolista. Vale. Estamos aquí, que para lo bueno y para lo malo son profesionales. Vale. Y cobran una pasta o la dejan de cobrar. Pero no tienen derecho a equivocarse, como todos los humanos. No tienen derecho a equivocarse. Lo que hemos dicho antes. Y no puede generar esto luego mal ambiente en el vestuario, que claro. Sea un problema peor que no haber planificado la plantilla a tiempo. Que quiero ir a Jorge. ¿Cuántas veces a lo largo de esta temporada hemos dicho... Pobrecito Mosquera, ya cogerá la forma. Pobrecito Juan Carlos, ya cogerá la forma. Ay, Miquel Rico, necesita más continuidad. Pues estos jugadores ya ha pasado su turno. Antes hablabais, no, la plantilla. No, la plantilla la ha cagado. Es una plantilla que cuesta una pasta. Ya, vale, sí. Entonces, todo el mundo tiene que asumir sus responsabilidades. Marc Mateu hoy la ha cagado. No creo que sea su sentencia y no lo volvamos a ver de azúcar. Estoy convencido que el próximo partido volverá a tener minutos. Es un toque de atención público para él y para todos los jugadores. El Huesca está en una situación muy delicada y Sisco es el primero que sabe que se la está jugando. Es la primera vez que llama a la puerta del fútbol profesional en España. Y si pierde esta oportunidad tan bonita que le ha ofertado el Huesca, con 5 fichajes que le vienen a subir el nivel y demás, el primero que se va a sentir responsable y marcado va a ser él. De ser un fiasco su primer año en España. Yo creo que el potencial del entrenador es bueno, el de muchos jugadores es bueno, y ahora es el momento en el que tienen que responder. Ahora han llegado 5 jugadores, tal vez llegue un sexto. Pues todos estos tienen que ser capaces de resolver la papeleta en la que está actualmente el Huesca. Me encanta el debate porque está generando opiniones. ¿Tan Mario Pintas? En todos los sentidos. Las dice, Marc Mateu la ha cagado. Pero hasta hoy es de lo único potable de la temporada. Es injusto que cargue contra él. Ya debería haber rajado de otros antes. Si la Sisconeta no carbura la culpa del conductor. Yo estoy de acuerdo. Pero con este, ha habido un montón de mensajes que han caído aquí en cascada a favor de todo lo que está contando Jorge. Pero. Unos cuantos mensajes, Jorge, que están contigo con el discurso que estás haciendo. O sea, realmente. Esto está generando un debate, ¿eh? Realmente la gente está dividida en este asunto. Yo creo que al Huesca
Si Sisco lo ha sacado de su zona de confort hoy a Marc Mateu, vamos a sacar a Sisco de su zona de confort, ¿no? También él se ha visto en una situación muy cómoda y en la que todos hemos dicho, bueno, venga, Sisco, que está solo a 5 puntos, solo a 8 puntos. Bueno, la situación se empieza a poner complicada y ahora mismo el Huesca puede mirar para abajo en la clasificación. No, no, es que mira, está abajo, está abajo. Jorge, perdona que te diga, cuando llegó Chisco se encontró el equipo en 12ª posición. Hoy, a falta de que jueguen equipos que están detrás nuestro y nos pueden pasar, estamos 15º. Hemos tirado 3 puestos para atrás y no acabó la jornada. Y 2 partidos ya con refuerzos. Ya ha jugado 2 con refuerzos. Sí, pero vamos a valorar una cosa de Chisco. Chisco se encontró un equipo... sobre todo con una capacidad ofensiva muy justa. Y ha sido capaz de mantener vivo al equipo hasta llegar al mercado invernal. Lo que pasa es que ahora se está desmoronando todo. Pero Sisco hizo una parte muy importante, la de conseguir tantos empates, la de que el equipo fuera difícil de ganar. Por eso se refiere ahora que tiene que dar ese plus el equipo para poder ganar los partidos. Porque ahora sí que hay material, o pensamos que hay material, como para poder ganar los partidos. El Huesca necesita dar ese paso adelante y eso lo tienen que dar los nuevos refuerzos. Hoy hemos podido ver a un Timor que a mí me ha encantado, el mejor pivote desde hace mucho tiempo en el Huesca, desde Aguilera o partidos también importantes de Mosquera, pero hemos visto un centrocampista con una jerarquía que es impresionante para sí, la segunda división. Top, como dicen por aquí, sí. Hemos visto a Pablo Martínez, que también le ha gustado, también ha tenido sus cosas. Top también. Esperar mucho más de este jugador. Ahora falta que Lago Junior esté en condiciones. Hoy le hemos visto pues, una arrancada que ha estado bien. Que Poveda las meta. Que las meta. Porque la ha tenido, ¿eh? Sí, sí, la ha tenido, la ha tenido. Y se la ha robado al... Eso es hacerte una ocasión. Se ha visto alguna ocasión ensayada también en los corners con el trenecito. Hombre, es que el Huesca ahora a nivel aéreo... Fíjate que los tres centrales son muy grandes, tienes a Timor, tienes a... Y al final la metes o Ane de cabeza, que son los más pequeñitos, pero bueno. El más listo de la clase. Pero está donde tenía que estar. Dicen por aquí uno, Chisco tiene que tener a todos mordiendo, eso es verdad. Y Marc Mateu no ha salido mordiendo. Pero una cosa es que no salga mordiendo y otra cosa es lo que ha dicho. Yo creo que Marc Mateu hoy ha salido... a veces las suplencias duelen. Y yo creo que a Marc Mateu le había dolido la suplencia. Y la forma de aceptar una suplencia tiene que salir a comerte, a intentar ganarte otra vez de nuevo el puesto. Y entonces ha sido justamente lo contrario. Es que yo creo que el mensaje de Sisco es ese. Marc, no has hecho para nada lo que se te ha pedido. Y hemos confiado en ti, pues... Ha salido del 11 titular, pero... Sí, dice por aquí Mahoma 19, Marc Mateu se había acomodado y punto. Es probable que había sido, sin ser un futbolista destacable en segunda división, en este Huesca se había convertido en el mejor. Y eso es un error de confección, es un error de lo bajo, de la media de esta sociedad deportiva Huesca. Eso es el error. Y Marc tiene que saber cuál es su rol. Y hoy no lo ha demostrado. Como estás diciendo, no le habrá sentado bien la suplencia o lo que sea. Pero en fin, ¿qué esperas? Perdona, otros jugadores, ¿vale? O sea, por ejemplo, vemos lo de Mikel Rico y todos le tenemos un cariño enorme a Mikel. Pero igual no era el jugador que tenía que salir allí. Es que cada vez que esta temporada hemos visto a Mikel Rico que nos acaban en el puesto de pivote, el equipo se ha desmoronado. O sea, sale Timor, pues ponamos que era, pon a Salvador, que tienes 2 opciones en el banquillo. Mikel Rico, pues si quitas en este caso a Pablo Martínez, a Seoane, pues me parece perfecto que lo pongas a él para que tenga ese perfil defensivo, para que corra, para que ayude. Pero él, como timón del equipo, no está al nivel que necesita la Sociedad Deportiva Huesca. Para eso estará Pedro Mosquera, para eso estará también Cristian Salvador, que son jugadores importantes para esta plantilla. ¿Cómo se lo van a tomar? Me da igual cómo se lo tomen, que son futbolistas profesionales, claro. Están cobrando una pasta, claro. Y tienen que rendir al máximo nivel todos los minutos que estén en el terreno. Claro, pero dicen por aquí, Cocorón, no ha habido críticas así nunca a Juan Carlos, a Lombardo, a Bufarini, a Gai, Chapita.
Que quizá lo han merecido más en líneas generales que Mar Mateo, pero como lo de Mar Mateo ha sido tan puntual. Es que han sido unos errores groseros, que le han costado tres puntos. Pero es que yo creo que el debate no está en si ha habido errores o no ha habido errores. Yo es que creo que el debate está en hacerlo público. ¿Cómo ¿no? puedes en hacer? Salir a sala de prensa y señalar. Pablo, ya. Es que, ¿cómo puede ser que uno le eche la culpa al que está por debajo suyo en sala de prensa? Vamos a tener una charla interesantísima en los próximos minutos porque va a entrar José Ángel Sierra, psicólogo deportivo, para que nos explique él la postura de Chisco y la postura y cómo le puede sentar esto a Mar Mateo. Mar Mateo, que recordemos una entrevista recientemente en COPE, admitió la importancia de la psicología deportiva y que el Huesca no tenía psicólogo, pero que su novia es psicóloga y le ha ayudado mucho a Mar Mateo porque entiende que es un aspecto fundamental para el rendimiento. Hoy, desde luego, va a tener... O mañana, sesión importante con su nombre. Después de estamos esto, de acuerdo, ¿no? Va a tener... Y si me permites, yo le digo a Marcos que es que, Marcos, yo estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo de Mar Mateu. Que igual no ha sido su mejor partido, estoy de acuerdo contigo. Pero yo creo que un entrenador nunca debe salir a sala de prensa a decirlo público. Y lo que dice Takeover Gaming, estoy también de acuerdo. Chisco necesita a alguien, es que no que le escriba la rueda de prensa, pero que le aconseje. Y ahí el Huesca ese profesional. Y muy vamos bueno, ver, y muy bueno por cierto. Que ese profesional. A Chisco hay que ayudarle la gestión de sus ruedas de prensa, sobre todo en la derrota. Y es que estas cosas pueden generar mejor o peor ambiente, que es un poco lo que hemos hablado antes con Cristian. Y yo creo que el problema que esto puede acabar generando en mal ambiente en el vestuario. Y Marcos, estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho. Pero un entrenador no debe salir a decir eso en rueda de prensa, bueno, nos guste o no. Hay opiniones, correcto. Dani. Voy a despedir a Jorge. ¿Qué esperas de aquí hasta el lunes a las 12 de la noche? Pues segura la salida de Adolfo Gaix. Yo tengo todas mis dudas ahora mismo con Enzo Lombardo. Estás como yo, ¿no? Sí. Como sí. Todos. Y entiendo que tiene que llegar otro delantero. Scriche puede aportar al equipo. Hoy hemos visto cosas. No, pero alguien más. Es pues como no generemos más. De hecho, se ha quedado el 9 libre. Porque el 9 de Pita parecía que lo iba a llevar Poveda, pero ha debutado con el 19 y ese se va a quedar. Por lo tanto, el 9 queda libre. Es una anécdota. Del mágico Buffarini, además. ¿Perdona? Del mágico Buffarini, el 19, ¿no? Iba al 19 Buffarini. El dorsal era él, claro. Sí. La magia. Bueno, no, pero el que coge... Poveda, digo. ¿No? Dime. Yo el mensaje que quería lanzar, pues para motivar un poquito, ¿no? Esos 300 valientes que se han ido hasta Eibar, que han disfrutado allí de un día y que ahora están volviendo con las orejas gachas, enfadados y demás... decirles que yo creo que se ha tocado fondo y que de aquí en adelante vamos a ver a una Sociedad Deportiva Huesca muy diferente y en la que yo creo que nos va a ilusionar. No sé si hará para jugar el playoff, pero yo creo que ahora mismo el playoff nos da igual a todos. Queremos volver a disfrutar del Huesca. Divertirse. Eso es algo que me decía el club. Te hemos dicho hace días. El esfuerzo que está haciendo el Huesca en este mercado invernal, si no da para el playoff, al menos para que la gente se enganche. Y con vistas y de futuro. Divierta. Futuro para el año que viene. Jorge, el mejor periodista del Huesca, dicen por aquí. Muy bueno, sí pues que un es. Aplauso. Muy bueno, sí que es, eso hay que admitirlo. Muy bueno. El mejor, hombre, el nivel de los demás es bastante flojito. Yo el primero quiero decir por eso. O sea, los que no, tiene mucho mérito ser el mejor ante los que estamos, ¿no? Y ya con el COVID casi superado, Eso te iba a preguntar. ¿Semana dura? ¿Ha sido dura? Entretenida. Entretenida, ¿no? ¿Mañana trabajas ya de alta? No, vuelvo el martes, ya con el mercado. Ah, vale, o sea, te incorporas ya con esto es lo que hay. Con todo el pescado vendido. Muy bien, un abrazo, Jorge. Venga, hasta luego. Adiós, Jorge. Adiós. Buena semana. Bueno, pues ahí estamos. Hay buen debate con esto, Hay para todo y demás, la gente, hay división de opiniones. Hay buen debate. Hombre, yo se lo he comentado a Marcos, pues lleva un rato insistiendo, y que lo tenga claro, si es que... Que Mar Mateo no ha estado bien, yo creo que se lo ve cualquiera. Pero de todas formas... Pero que el debate es que lo diga o no lo diga en la sala de prensa. Sí. Es donde creo yo que está ahí el debate. Pero ese debate no se hubiera suscitado si el lateral izquierdo hubiera aguantado los 90 minutos, no hubiera producido ese cambio. Y si hubiéramos tenido otro lateral izquierdo, zurdo, nato, a lo mejor no habría salido este señor. Eso es. ¿Me entiendes? Eso es. Pues es que vamos al quid de la cuestión. Por eso mismo Lovera no debe decirlo en sala de prensa, creo.
creo yo que no debe decir esas cosas, porque luego te saldrá otro jugador, que Marc Mateu puede ser un veterano y se lo puede tomar de otra manera. Pero que no, ¿vale? Se ha puesto. Pero tú imagínate que, se lo, que esas palabras... Ahí. Pero lo verá, sí. Se lo dice a un tío de 20 años que te acaba de llegar al equipo. ¿Y cómo se las puede tomar un chaval de 20 años que acaba de llegar? Es a eso a lo que voy. Y es lo que hablábamos, que es que luego va a haber otro jugador y dirá, hostia, ¿quién es el siguiente que va a caer? Yo, pues opino que no debería decir las cosas en sala de prensa. Aunque las pensemos los aficionados, aunque bueno, las podamos pensar, aunque él solo diga en el vestuario... Eso depende ahora cómo los jugadores se lo tomen. O sea, puede ser, como decía Jorge, un toque de atención fuera de la zona de confort o ojo con los marineros que igual le hacen la cama al entrenador. Eso es. Ojo que igual le hacen la cama al entrenador. Estamos y veremos a ver qué pasa. Estamos incidiendo mucho en esto porque es verdad que puede marcar el futuro. Que ojo, igual se queda en caldo de borrajas. Puede ser. Y es que, no sé. La cosa es que la gente también... Yo era mi predisposición hacia este partido. Era un partido que sí, vale, habían llegado los refuerzos, pero estaba jugando en casa del líder. De un equipo que ha mostrado, que empezó muy mal, pero ya ha cogido el ritmo y va a otro, va a otro ritmo. Pero vamos a ver. Es un equipazo. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Pero tampoco somos... Pero ojo, que tampoco somos un equipo de regional, que somos el cuarto presupuesto de la categoría. Eso sí, hay que olvidarlo. Muy bien, vale, pero vienes de la dinámica que vienes. Ojo, no acabe Dani Asso la temporada, Alcorazados. Eso lo hemos pensado más de uno. Vamos a ir por partes. Vamos sí, a ir, que se agolpa la información. El programa es largo. Vamos a ir la información se agolpa. Gracias, Samoa 2022. De verdad, seguidnos, por favor. Qué grande. Nos hace mucha ilusión y queremos llegar a 1000 seguidores. Estamos en 685. Venga, poco a poco. Si llegamos a 1000 en abril... Programa 24 horas. No sé si 24. Dijiste que sí, Pablo. Lo dijiste aquí, en estos micrófonos. De hecho, quería decir una cosa. Creo que Twitch no es el que no miente. Esto igual tiene algo que le falta de actualizarse. Pero vamos no por 685, vamos por 695. Vale, muy bien. Eso es lo que me está diciendo Twitch ahora mismo, ¿eh? Así que yo creo que estamos a 5 de 700. Y 690. Falta que se actualice lo de aquí. Y ahora... Y 696, si Marc Mateu nos empieza a seguir. Marc Mateu es importante porque aquí hay gente que está defendiendo a Marc Mateu. Marc Mateu, síguenos. Hay de todo. Y con que nos sigan los 300 que están volviendo de Eibar, que sé que nos están viendo, si nos siguen los 300, pues ya llegamos a 1000. Pero bueno ¿está Bercero por ahí? Lo tenemos. Voy a saludar a Sergio Bercero. Buenas noches. Hola, Bercero, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues, hombre, bien, dentro de lo que cabe. Entra de golpe en el debate porque tengo a Lizaldez que quiere entrar. Lo siguiente después de Bercero va a ser el psicólogo deportivo. Y tengo muchas ganas de escuchar hoy al psicólogo deportivo, a José Ángel Sierra, sobre este tema. ¿Qué te ha parecido, Chisco? Sí, no, te juro que cuando empezó el programa, digo, si no se acuerda, hablaremos. Te quería recordar tu entrevista a Marc Mateu con el tema del psicólogo. Digo, de llevar su señora unas días de charla en casa. Importante. Porque es verdad que ha pasado, yo creo, hay gente que no le reconoce esos buenos momentos que ha tenido, pero al principio de temporada era de los mejores. Tiene un guante, saca de banda fenomenal, que ha hecho grandes partidos. Ha jugado fuera de posición cuando le ha tocado, porque lo hizo jugar a pierna cambiada varios partidos. Es decir, yo creo que es un jugador que ha sido comprometido, no se le puede reprochar nada. Bien, es verdad que hay que criticarle cuando no lo hace bien, y lleva tres partidos, cuatro, que lo ha hecho mal. Pero bueno, ahora no vamos a olvidarnos de todo lo que hizo y vamos a decir que es un paquete y que no vale, que estoy leyendo comentarios. Quizás ahora mismo hoy no sea titular en este equipo, pero ha sido uno de los que ha aportado hasta ahora, de los que más. Y yo creo que es un jugador para seguir confiando en él, pero cuando recupere la confianza. Está claro que cuando el pasado partido lo probó, luego lo tuvo que sustituir, hay algo ahí. Yo no sé si es psicológico, es físico, pero el jugador no está al 100%, si no, no tendría dudas el entrenador en ponerlo. Hoy la ha querido sacar para tapar un tema de velocidad, que ahí sí que es... Puede señalar al jugador, pero es verdad que el cambio lo hace él. Y si crees que un jugador se está yendo por velocidad y necesitas un tío físico, sin estar dudando de él en dos partidos anteriores, que físicamente no está bien, no lo saques. Prueba con otro. No te la juegues con él. Pero, ¿ves? Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Bercero. Yo estoy de acuerdo, no te la juegues. Si crees que Marc Mateu no está, no lo saques. Y si lo sacas y no funciona, es culpa tuya. Manu la...
Manu Lamón, muchísimas gracias por la suscripción. Gracias, Manu. Muchas gracias. Espero que además nos estés siguiendo, aparte de suscribirte. Por cierto, Pablo, te han recordado en el chat que eran 24 horas, que no te rajes ahora, ¿eh? 24 no eran. Te lo han recordado en el chat. Aquí, lo dijiste aquí 24 horas 24 interrumpidas horas. Y para el día del Zaragoza, anteriormente del Zaragoza, para ir a abrir, comentaste. Lo veré yo, nos hemos apuntado. Eso. Y Sergio también se acuerda. A las... Eso fue al principio y se dijo 24. Bueno, como creo que no vamos a llegar a 1000 seguidores a Twitch, no digo nada. En 15 días vamos a llegar rápidamente. Escucha, no, pero que en defensa se dijo 24 horas, pero también se dijeron muchos más seguidores. Luego se rebajó la cantidad de horas, se dijeron horas, un programa muy largo. Eso es verdad. Se rebajó la cantidad de seguidores a un objetivo realista que son 1000. Tercero, esto es como los goles de Pita, que se dijeron 20 y luego se fueron bajando hasta que llegó a 2. Oye, y hablando de Pita. Este es el mensaje de la novia de Pita. De Pita. Bueno. Don Isidro. Después de... ¿A qué hora ha sido el mensaje? Pues es que la ha borrado. ¡Lo ha borrado! Lo tenemos guardado gracias a María Pilar, que nos lo ha pasado en captura. Yo lo tenía. Esto nos lo ha pasado y ha dicho, lo ha publicado. Y es que he entrado a su perfil. Y lo ha borrado. Y no... Mira. Bueno. La tengo aquí. No está. Que, por cierto, nos sigue. ¿Nos sigue? Sí, mira. Ah, mira. Y no está. ¿Hace cuánto tiempo ha puesto esto? Vamos a interpretarla. Hemos traído un especialista en emoticonos para que nos explique exactamente cuál ha sido la reacción de la novia de Pita ante el partido del Huesca, suponiendo que ha sido por el partido del Huesca. No, igual estaba escuchando chistes de Eugenio. O se le ha caído el móvil, o se le ha escrito mal pensado. El perro. Vamos a ver. Lovera, ¿qué interpretas por esa primera cara? Buah. Al yo de esto revés, no estoy boca abajo. Muy entendido. ¿Qué significa la cara boca abajo de la novia de Pita? Pues que le importa tres narices lo que ha pasado. No lo sé porque yo no entiendo de contenedor de estos. Entonces, ¿cómo se llama? Me han engañado, pensaba que tú eras el experto. No, que va. El experto de emoticones es. Simplemente es. Yo. Dani, está claro. ¿Qué significa la cara boca abajo? Pues está claro. ¿Cómo ha metido Pita los 20 goles? Yo no hablo más. La cara de un ojo más grande que otro y la lengua... Pues eso riéndose, ¿qué riéndose. ¿Qué significa eso? Y eso es la reacción de ella cuando ha metido el gol número 20. Claro. Muy bueno, muy bueno. Bueno. Se las van a comer dobladas en Brasil. Bueno. Recordemos que Pita sigue siendo propiedad del Huesca, ¿eh? Que se va un año natural, es decir, todo el 2022 a Brasil. Pero ojo, la liga no empieza hasta abril. ¿Qué va a hacer Pita hasta abril, que no empieza la liga? Al Palmar. Ostras, para hacer una vuelta por aquí. Ojo, que Luis, también voy a deciros, Luis tenía razón en lo que ha dicho en el chat, que Pita no tiene la culpa de lo que diga su novia. Ahí Luis tiene toda la razón también, ¿eh? Claro. Oye, hay que admitirlo. Me parece una pregunta buenísima. Yo creo que la gente debía poner la respuesta, todo respuestas erróneas. La respuesta más creativa, por favor, queremos respuestas creativas de qué va a hacer Pita hasta ¿qué va a hacer Pita? Es verdad. Son las respuestas incorrectas. ¿Qué va a hacer Pita hasta abril, que empieza el Brasileirão este en Trelo al Twitch? De abril a enero, ¿no? Es la liga. ¿Qué ¿no? va a hacer la caipiriña. ¿Tú qué crees que va a hacer Pita? Pita, irse por aquí por el Pirineo, a dar vueltas por todo el Pirineo. Pirineo. ¿Tú, Dani? Llegar a 30 goles. ¿A 30 goles en qué? ¿La municipal? O sea, lleva ya 20 por lo que ha puesto la novia, pues ahora voy a ganar los 30. O sea, que está enfadada. Está enfadada. Pablo Paraguay. Turismo gastronómico, adelgazar... Ir a comer al cerro. Vender la nevera, turismo gastronómico. De todo, ¿no? ¿Bailar jotas? Ponerse en forma. ¿Que estaba aprendiendo o qué, Sergio? ¿Estaba aprendiendo bailando jotas o qué? No, hombre, que pues, ya que viene aquí, pues aprende algo de nuestra cultura. Vale, ¿no? vale. Ganar peso, dicen por ahí. Ganar peso. No es una respuesta incorrecta. Pero no puede una pregunta. Saliendo, ¿no puede estar aquí, digamos, hasta abril entrenando demás? No puede estar, ¿no? No creo. Pero siendo de... A ver, que habrá pretemporada, digo yo, ¿eh? No tengo idea. Tenemos que conectar con un periodista de Brasil. Como contactamos con Gustavito, habrá que buscar un periodista en Brasil el próximo día, ¿no? Que nos diga cómo ha sido recibida con la Gustavinho. Noticia en Brasil del fichaje de Pita. Es más, empiezan a abrir la liga, mira, ¿no? Mira, está bien, dice reserva de Carlos Kibin hasta abril.
Pero vamos a ver, Pablo. En el Huesca B. En el Huesca B. Si, si la Liga de Brasil empieza en abril, pues casi coincide con el 24 horas, ¿no? Se puede hacer un especial ahí, tienes para rellenar secciones. Destrozarme el huerto, dice uno por aquí. El gol se entrena, pues que pues tiene trabajo. Qatar, el catering del palco. Eso también lo hará. Viaje a Paraguay con el pelo rubio. Nada, nada. Ni pelo rubio ni viaje a Paraguay. Eso se nos ha jodido. Fue una asignatura sensacional. ¡Hola, oh, la! ¡Hola! ¡Oy, oy, oy! ¡O Brasil! ¿Esto qué es? ¡O Brasil! Eso lo he puesto yo. Eso es lo que nos dirá. Ha dicho. O sea, vale, fue una asignatura sensacional, dirá, sobre el fichaje de Pita. Yo creía que habías traducido el tuit de la novia. ¿Tienes a Sergio ahí esperando? No, ya. No. Si Bercero está ahí. Está ahí. Lo tenemos. Claro. A ver. Bercero, está gente muy de acuerdo contigo. Aparte de que alguno te sigue llamando padre, está la gente muy de acuerdo contigo. De hecho, el psicólogo que va a entrar enseguida, lo primero que me ha dicho, estoy con el gran Bercero. Ojo, ¿eh? Pues agradece. Hablando de todo un poco, a Chisco le achacamos que nos miente en las ruedas previas, pero tenemos que felicitar porque de verdad que cuando acaba el partido se sincera. Y cuando es sincera, no nos gusta del todo que sea tan sincero. Pero bueno, hoy, a decir verdad, para mí ha dado una mentira. Que es decir, no estoy cabreado. No, escucha, Joder, que no estaba cabreado. Esa respuesta yo la he leído entre líneas y por las dos que ha hecho seguidas. Y él lo que viene a decir es que él está satisfecho con su trabajo. Entre líneas, no lo puede decir así tan claro, pero entre líneas es lo que viene a decir que él ha hecho todo bien, él y su equipo, su cuerpo, han planteado bien el equipo, el partido, no se podía hacer más contra un líder, planteamiento me refiero, contra el líder, iba todo bien hasta que se ha pifiado en una jugada aislada y luego ya ha venido el otro. Entonces, digamos que él decía que estaba muy tranquilo, no estaba cabreado porque él había hecho todo lo que tenía que hacer. Que digamos los errores no han sido culpa suya. Sí, entre líneas que le ha fallado, pues eso, lo que ya hemos hablado. Ha ganado el Huesca femenino, dicen por aquí. Enhorabuena, oye. Una alegría. ¿Por qué le tienes manía a Chisco? No, la verdad es que no. Ninguna, En ningún momento. No. Además lo diría, pero no le tengo manía. De hecho, yo creo que lo que podemos un poco concluir de todo, de lo que estamos hablando, es que tampoco tenemos un veredicto claro sobre él. Yo veo que todo, ni es blanco ni es negro. Yo simplemente opino de lo que veo, de lo que oigo, de Chisco. Además, por cierto, me han dicho que no le gusta que le llamen Chisco. Chisco. Es Chisco. 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 No Chisco. Eso lo ha dejado claro en interno. Ya sabes por qué os miente con las alineaciones. Y que nos lo di y que nos llegara el mensaje es Chisco. Chisco. ¿Vale? No con CH. No con CH. Pues que haga como Tyrone, que se ponga el nombre como suena y ya está. ¿Sabes que Tyrone lo hizo? Se puso Tyrone en la camiseta. Bueno, de hecho la X ya suena así, ¿no? Ya es Chisco. Claro. Pero bueno. En este punto, sí que yo también lo quería recalcar, que es que hasta hoy. No habíamos visto, hoy sigue en el programa, sí que he estado siguiéndolo y sí que he visto mucha gente pidiendo la dimisión. Pero con los mismos resultados, incluso ya peores que Nacho Ambriz, nadie hasta ahora estaba dudando de su puesto. Hoy es la primera vez que he escuchado a gente pedir su puesto, pero hasta hoy todo el mundo defendía su interés, el cambio que había dado el equipo, pese a los resultados. Pero hoy ya es el primer día que se empiezan a ver voces discrepantes. Lo que pasa es que viendo que el objetivo va a ser la salvación, a poco que haga sería absurdo. ¿A poco que haga? Ojo, que ganar el Huesca 7 partidos. Que sí, que yo estoy con que el Huesca se va a salvar fácil, faltaría más. Totalmente. Pero ojo, Yo no he apostado nunca en internet, pero yo estoy por apostar porque yo creo que el próximo partido es una apuesta segura que el Huesca va a ganar en casa. ¿Sí? Es que tiene que ganar. Mira, dice Pablera Zaragoza, ojo que son 20 puntos, Sí. A ver, 21, por el caso, sí. Yo, 7 partidos. Yo sigo teniendo fe en Chisco y, a ver, yo soy de los que piensa que Chisco ha mejorado el equipo, ha sacado de donde no había. Y yo lo único que le he hecho en cara es unas declaraciones que han estado fuera de lugar, que se pueden solucionar pidiendo disculpas y hasta ahí. Pero, exacto, como dice Bercero, yo creo que Chisco ha mejorado bastante al equipo
y tampoco se le puede achacar más. Es que no hay equipo, no hay más de dónde sacar. Exacto. Es que y trayendo otro entrenador, que sería una locura, no vas a mejorar. No, hombre. Eso es. Sí, no llegas a ningún objetivo y es empezar de nuevo otra vez. Sería totalmente absurdo. O sea, es una cosa muy complicada en lo económico, en lo estructural, en todo. Otra cosa es si luego acaba la temporada, queremos que siga para el año que viene o no. Eso será otro cantar. Pero bueno, plantearse, yo creo que es absurdo, por muy cabreados que estemos hoy. A ver, lo único que se le puede echar contigo, sí, lo verá. No, lo único que le puede echar un poco en cara, el presupuesto que se prestamos al cuarto, bajando de primera, se le puede decir un poco, como él dijo anteriormente en la rueda de prensa, hay que ser valientes, tenemos que ir a por el partido. No, ahí has mentido, muchacho. No ha sido por el partido. Tú has ido a echarte atrás, a echarte atrás, portería cero, que pero no eso, a pasar los minutos. Era Leiva. No, ya. Y a echar los minutos, si tenemos una contra, marcamos el gol. Pero vale, perfecto. Era Leiva, que era Leiva. Si yo me parece muy bien. Escucha, dentro de que sea Leiva, yo lo que le achaco no es que sea Leibar o que sea la Ponferradina, pero, o que sea el Mirandés. Pero con un equipo grande. No, creo problema, que somos un equipo grande, ¿no? El problema es cuál. Yo lo que le achaco al Huesca hoy es que hemos tenido tres o cuatro errores que son de prebenjamines. El más gordo para mí, ¿cómo narices te pueden pitar un fuera de juego cuando tú sacas un córner? O sea, es que eso es un error de bulto, de prebenjamines. Pero vamos los a ver. Los dos goles son de infantiles. Pero vamos a ver. Que, yo lo único que puedo decir hoy en el partido de Leibar, que a la plantilla, que no habéis dicho nada de los jugadores, la plantilla hoy la he visto motivada. Han ido a presión tras pérdida de balón y tras jugador tres o cuatro personas. Han luchado todos a tope, que hace mucho tiempo que no se veía. ¿No habéis dicho nada de ese tema? La primera parte ha sido muy buena en ese aspecto y está claro que el Xisco hoy iba pues a lo que se puede ir encontrando cuando te enfrentas a un equipo a priori superior. Ha ido a salir hasta el descanso, a amarrar el partido y luego a ver qué pasaba. Pero es verdad que hablamos de nuestros errores de bultos. Ojo el error que han tenido ellos, si son el líder de la categoría. Es decir, equipos que no hagan un error en todo el partido. El gol ha sido un regalo. No los encuentras. Y ellos también nos han regalado un gol. Y la plantilla es. También ellos pensarán que tienen alguna deficiencia y nosotros pensamos que son. Pero si no ha sido mal. Si no te digo que ha salido mal partido, el planteamiento, quiero decir, pero que si vas por el partido, vas por el partido. No, y es que cada día quedan menos partidos y tenemos que ir a por ahí todas. Ahí está la cosa. A eso es lo que voy. Pero hoy con los cambios que había no era el día. Yo creo que la semana que viene ya. Vale. Los entrenamientos, que me parece bien. Incluso yo creo que cambiará el sistema y volveremos a la defensa de 4. Yo creo que sí. Será el partido para ir a por todas. Pero hoy era el partido a que no te pusieran. Imagínate que hoy sale a por todas y nos meten 3. ¿De qué estaríamos hablando? De que no valen los que han venido. O sea, yo creo que él tenía este partido era para intentar hacer lo que no le ha salido, pero si no nos meten un gol o quedamos empatados, yo creo que hoy estamos todos medio contentos. Pero la cuestión es, Bercero, no que nos metan un gol o dos o siete, la cuestión es cómo han sido los goles, con el delantero centro solo, desmarcado, sin nadie que se moleste a cubrirle, con Ratiu a por uvas. Su delantero, sí, 13 goles. No se lo puedes achacar a él, quiere decir que, es que los fallos puntuales en un. No, si no se lo achaco a Xisco, es al equipo en general. Ya. Pero que no estamos hablando. Pienso yo que. Firme candidato a ascender a la Primera División no puede jugar con 5 defensas. Bueno, pues eso es lo que estoy más o menos queriendo decir yo en este momento. Que fuera de casa el planteamiento, pues no lo sé, puede ser. Pero o sea, en casa hay que cambiar el sistema. Brevemente, porque quiero hablar con el psicólogo. ¿Cambiaréis el sistema? Yo sí. Para casa. Al 4-3-3, claro, del que claro, presume claro, más claro. Le gusta y domina. ¿Dani? Y crear ocasiones. No lo sé. Porque no tengo claro. Es que un día pienso que falla el sistema, otro día pienso que fallan los jugadores. Es que. ¿Cambiaréis yo no sé por dónde el cogerlo. Sistema, sí o no? No sé por dónde cogerlo. No sabes por dónde cogerlo. Víctor. Yo me quedo con un 4-3-3. Sí. 4-3-3. Aquí la gente que dice. En general que sí. Yo depende de. Por lo menos en casa. De los carrileros que tengas. 2-0 la Almería. 2-0. Diver 0. No, que con Valentín y si fuera el Marmatío que hemos visto al principio de temporada, o sea, si tienes dos carrileros ofensivos, sí que me gusta el defensa de 3. Con Florian de lateral, por ejemplo, no me gusta, porque Florian de carrilero no es.
Ojo, entonces, ojo la Almería, que está palmando, que está palmando 2-0 y viene de caer en casa con el Eibar. Es que vaya jornada. Ves como vaya jornada el Oviedo, para ganar. El Oviedo está ganando 2-0. Pues ojo el Oviedo, que vamos dentro de 15 días a Oviedo. Ojo, ojo, que a ver cómo nos cogen. Ojo, Mirandés, es que... Oviedo. Alguien me decía antes que ojo el mes de febrero. Ojo el mes de febrero. No, es que va a marcar, Pablo. Mirandés, Oviedo, ya hay horario, por cierto, para él. Lugo. Lugo en casa. Y acaba el mes de febrero. ¿Cuándo? En Ibiza, el Huesca. Ojo con el Ibiza. ¿Cuándo es el Lugo? Con el mismo equipo del año pasado. ¿Cómo? No, ¿cuándo es el Lugo? Que no lo he podido mirar hasta ahora. El Lugo es el domingo a las 6:15. Domingo 20 de febrero. 6:15. Bueno, ahora. Un 8-1-1 pondrían por aquí. El bajón de Rubi, que pegó en el Huesca y luego se rehizo. ¿Cómo se le nota al delantero, que está en la Copa África, Sí, Sadik. Sadik en la Bueno, Copa que ya. Copa. Bueno, pero hasta ahora. A Cali. Iba a decir una cosa, me arrepiento, menos mal, me he frenado un tiempo antes de decirlo. El problema de Nwakali es que no le hacen una puñetera PCR en Nigeria para volver. Anda, esto no lo sabía. Polín, por madre. Dijo Chisco, vuelos, viajes, no sé qué. El problema es, estamos a 2 de 700 seguidores, por cierto. El problema es una puñetera PCR en Nigeria para volver. Fíjate. Vaya tela. Pues bueno, otro... Antes de despedirme, simplemente que quería recordar que tienes que poner, Lovera, número de seguidores para sortear la navajeta. Ah, día, tienes que poner número de seguidores y decir, a ver, de 1000, cuando pasemos de 1000, otra cifra para sortear la navajeta. Vale. Yo ya se la he pedido. No hay problema, Sergio. Traeremos todas las navajetas que haga falta. No hay problema. Yo la podría por baloncitos, pero esa navajeta. Pero me dicen que Sadik sí está jugando. Sí, no, pero que habrá venido ahora. Pero anteriormente estos partidos que han fallado no estaba, Claro, porque estaba convocado. Claro, sí, pues sí, eso lo que es. ¿Hoy está jugando de titular, Sadik? Yo, es que además era. Yo creo que salió eliminado, Igual lo tenía hoy. Oye, ojo, y en Aquali ahora, o sea, Kelechi ahora, que tiene sitio, ¿cuándo venga para aquí para jugar? No está jugando, Sadik está en el banquillo y ha salido. Ah, vale. Ah, bueno, si ha salido ahora. Ha salido en la de titular, no de titular. Sergio, ¿cómo lo ves? Sí, Kelechi, ¿lo ves? Con defensa de 4 sí que tiene sitio, con defensa de 5 no. Vale. Es por eso, es que hay mucha gente ahí, El sistema de loca, porque si quiere meter a Nwakali y Laguño y tal, al final con el sistema de defensa de 5 no entran. Claro. Entonces, posiblemente ahora con el equipo que tiene, porque la defensa de 5 la implantó, yo creo que no es su sistema, la implantó por obligación. En cuanto pueda, vuelve a la defensa de 4. Y meter más gente en medio campo. Yo creo que para meter más gente necesita eso. Y ahora que tiene dos centrales en forma y el equipo en medio campo mucho más crecido, yo creo que el próximo partido vuelve a defensa de 4. Bueno. Y le ve sitio, claro. Le ve sitio a Kelechi. Vea que está muy poblado esa. No sé si jugar a Kelechi. Yo no lo sé si jugar. Después de la experiencia. A ver, cansado tampoco vendrá, porque tampoco ha jugado... Yo tengo mis dudas de que venga. Vamos, hay que ver cuándo se incorpora, pero no creo que vaya... El primer partido nunca lo pondrá, y eso lo hacen muchos entrenadores, salvo que tengas necesidad. Bueno, tú te has ido con tu selección, estás en tu derecho, pero cuando vuelves tienes que integrarte poco a poco y respetar a los que han estado, salvo que sea necesidad. O sea, claro, si tienes a Benzema, pues lógicamente lo pones. Pero si tienes gente que te está rindiendo... El primer partido de entrada no lo pones hasta que entre en dinámica y lo vuelves a poner por respeto. Yo creo que eso, como no es necesidad ahora mismo que le eche de entrada, yo creo que el primer partido no juega. Vamos a pedir al psicólogo que entre y vamos a hablar con él sobre todo este tema. Bercero, el lunes te esperamos por aquí, que tenemos lío, Cuando queráis. Lo vamos a pasar bien el lunes. Un abrazo a todos. Venga, un abrazo. Adiós, Bercero. Va a pasar un abrazo. Tanta gente por aquí el lunes. Vamos a hacer un programa. Perdón. Vamos. Vamos a ir a la casa por la ventana. Hablar de fichajes, te dicen aquí, hablar de fichajes. Nada, no sé. Ya habéis visto, ¿no? Que tengo ahí a Santi que me ha actualizado desde... Esto es la tecnología, me ha actualizado lo del contador. Entonces, ahora ya está bien y estamos 6, 9, 8. A dos. Venga. Vamos. Se anime el personal, venga. Tenemos que hacer el 24 horas rápidamente. Hay una publicación en Facebook que se titula así directamente, la peor derrota en la sala de prensa. Ahora te la mando, Pablo. ¿Sí? Te la mando para que la veas. La peor derrota en la sala de prensa, ojo. Me parece exagerado, también os digo. Es que no hay que hacer más leña del juego. O sea, es decir, es que... O sea, echar más leña al fuego.
O sea, no hay que hacer más leña del fuego, ¿no? Del fuego caído, vamos ahí a juntarla. No hay que hacer leña del fuego caído. Fuego caído. Me ha gustado eso. No, pero sí. A ver, yo creo que son unas declaraciones desafortunadas. Es un montón caliente y ahí se quedarán. En fin, ¿para qué darle más vueltas? Es que tampoco hay que... Bueno, pues vamos a darle una vuelta más. Pero antes, tema Adolfo Gaich, Nelson Lafitte. ¿Lo tenemos? Vale, no, es que lo estaba buscando, pero como entrando justo... Nelson Lafitte. No está fácil el tema, de Adolfo Gaich. Vale. Adolfito. Informó, lo último que ha informado el periodista argentino es que hay acuerdo entre clubes, entre Independiente y CSKA, pero no con el sueldo del jugador, ¿no? Algo así es. Sí, un momento que me han entrado justo todos. Estamos mareando aquí al pobre Víctor. Está preparando el sorteo de la taza. Nada, ya está. Está preparando el paquete que le toca al primo de Bravo. Ahí lo tenemos. Por ahora, Adolfo Gaich prioriza quedarse en Europa y sostener su salario. Entre clubes hay acuerdo. CSKA de Moscú quiere reenviarlo a Argentina. Independiente desea un centrocampista. La cuestión del jugador sería que termine primando la operación. Cuando me hablan de Gaich, que aquí dijimos su sueldo, el salario que le paga la Sociedad Deportiva Huesca, que no es muy elevado, el Huesca le paga en torno a los 200.000 euros, se dejan un matiz que es la prima de cesión. No sé si se llama así exactamente. Es decir, que al final no es un traspaso, el Huesca no paga traspaso, pero sí paga por la cesión. Me explico. Totalmente. Pero eso no es el salario del futbolista. No es el salario del... O sea, al Huesca no es que le haya costado 200.000 euros, le ha costado más, obviamente. Paga el club de origen por tener la cesión. Pero el salario de Gaich está en torno a los 200.000 euros que paga el Huesca. Que hablábamos Huesca. De bastante más. Acuérdate, al principio de temporada se hablaba de bastante más. Entonces, el tema es ese, que al final no se llega o hay dificultades para pagar y tal, porque el CSKA pide esa prima de cesión, o como se llame, o contrato de cesión, o traspaso de cesión. Traspaso de cesión, o sea, sí, una cesión, sí. Así que, en fin... Pero ves, luego contamos más cosas. Contra este hombre... No sé qué me pasas... En los primeros partidos que había de Adolfito, por ejemplo, al hilo que estamos hablando de casi dos errores groseros de Marmateu, este señor, en su momento, yo me fijaba mucho en él, cuando se sacaba la pelota a los centrales, digamos, del equipo contrario, el tío iba por ahí deambulando, que no presionaba, digamos, sí. no presionaba las defensas. Entonces, ¿qué le tienes que decir a ese señor? ¡Oye, corre! O sea, ¿qué, públicamente le tienes que decir algo? No. Oye, a ver, que fue muchos partidos que no pegó ni golpe, ni chapa, Un momento, es que necesito decirlo ya. ¿Qué va? Exclusiva. ¿Qué va? ¿Exclusiva? Pues sí. ¿Qué ha pasado? Exclusiva. Atención. ¿Qué dices? Es un bombazo. Me está dando mucha ilusión decir esto, porque tiene que ver la comida por medio. Me está diciendo Santi. Entonces no viene Brau. Me está diciendo Santi ahora mismo que de cara. Le está comentando el presidente de la Peña Moya que de cara al especial del lunes nos van a enviar un globo con bocadillos de la Corralaza. Vale, muy bien. Muy bien. Muy bien. Así sí. Tremendo. Muy bien. Bocadillos de la Corralaza el lunes aquí. Hombre, Y nos lo mandan en un globo. En globo. Exacto, pero no literal, el globo por el aire, sino el globo esos que va con la bicicleta. Ah, cojones, yo pensaba que era un globo. ya, pues por eso. Habrá que abrir la ventana para que entren. De los que vinieron a Jaca, pues eso. De los globos, vale. Ya habrá sido el amigo Alberto, pues oye, gracias Alberto. Entonces, el presidente de la Peña Boyá. Entonces, deduzco que Brau no viene el lunes, ¿no? Brau, no, voy a decir, va a haber comida y Brau va a estar todo el especial aquí a mi lado. Hostia, eso sí que es una exclusiva. Todo el especial, Brau va a estar aquí a mi lado. No sé a qué hora empezaremos, pero... Sobre la marcha, ya se ve. Pero, Pablo, no seas malo, no le des a él el bocadillo vegetal, déjale elegir otro. Está Brau también. Hola, Brau, muy buenas. No lo tenemos. Es que creo que me está parpadeando. ¿Estás enlazado al Bluetooth, no, Pablo? No, es imposible. ¿Pero José Ángel Sierra sí? Sí, lo tenemos. Pues venga, saludo a José Ángel Sierra y luego voy con Sergio ya hasta el final. Hola, psicólogo. Muy buenas. Hola,
No, hola, buenas noches. ¿Estás muteado, José Ángel? No, no te oigo. No, no hay sonido. No hay sonido. ¿No? No puede ser, otra vez. Lo teníamos solucionado. Hay que activar ese micrófono. Sí, hombre, sí. Que lo conseguiremos. ¿Cuáles son las opciones? Le pasa como a Martín aquel día. ¿Te acuerdas a Martín? Mira, es que como... pone, conectando audio. Está conectando el audio. Así le entra. Está conectando con el audio. Está conectando con el audio. Venga, venga. Conecta audio, conecta. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Ese audio. Si no, lo hacemos llamada normal. O sí, o si no, que prueba a salir a volver a entrar. Esto es como, pues, como un ordenador. Apagar y volver a encender. ¿Sí? Pues ya está. ¿Y si no pone sí, chat? Prueba... Venga, pues. Si no, con una. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Por fin. Bien, bien. Me iba a ir ya a la parra. Doctor, doctor, no vayas a la parra aún. No vayas a la parra aún. ¿Cómo estás, lo primero? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Sí. Entro de lleno, ¿vale? Joder. ¿Qué te ha parecido Sisko? ¿Cuándo? Hoy. En general. Hoy. En la sala general, de prensa. ¿Pero en general, deportivamente o...? No. La primera parte me ha aburrido bastante. A mí eso me duele, pero como bueno, todos. Es el fútbol técnico, táctico, que ahora... Bueno, pues que nos viene, ¿no? Pero, Sisko, con lo que ha hecho yo, lo que habéis... He oído que estabais hablando sobre este hombre, sobre Mateu. Yo personalmente no lo veo acertado. No lo veo para nada acertado. Porque si lo que quiere es que coja confianza... Ya me diréis de qué forma hoy ha cogido confianza el hombre, ¿no? Señalándolo de esta manera que no se hace casi nunca. Es que bueno. es rarísima la vez que se dan estos estacazos a un jugador. Y luego hay una máxima que es la de que nos han enseñado de niños. Cuando tengas que reprender, siempre hazlo en privado. Y cuando tengas que halagar, siempre hazlo en público. Y es tan fácil como... Yo creo que no lo estaba haciendo tan mal porque no se tenía que cambiar a Ratio el primero. A la defensa, a los 4 o 5 de defensa tenía que haberlos quitado. Que la ha liado, pues sí, pero no creo que haya... También te digo que él es el que más conoce a los jugadores, por lo tanto creo que tiene una semana como para darle un cariño terrible a Marc Mateu, o sea, para acogerlo y para explicarle el por qué lo ha hecho, y espero que no lo haya hecho por lo que yo he pensado primero que lo hacía. ¿Qué era? Yo he pensado que al final yo voy a buscar un culpable, un chivo expiatorio, así como que las balas ya no van conmigo tanto. Es decir, yo pongo a alguien en la palestra... Y bueno, las balas... Pero eso sería muy, muy, muy de cobarde y de muy mal profesional, ¿no? Bueno, pero al final es mi primer pensamiento y a veces la intuición no. Y muchas veces lo hacemos sin pensar, porque la verdad es que es un hombre de sangre caliente. Lo vemos en las declaraciones y lo vemos en los... Este me ha parecido un acto a lo mejor de sangre caliente, de me cago en 10, me lo... Fuera de allí, ¿no? No sé, él conoce más a Marc Mateu, según a qué jugador lo haces, lo hundes por un tiempo y a lo mejor, pues como habláis de la zona de confort que lo sacáis y que son profesionales y que cobran un bastón, pero no dejan de ser personitas. Con lo tanto, yo realmente estoy más por el halago, por rozar la espalda que por el ¿Y de chaco. Lavar los trapos sucios dentro? Claro. 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 Marcos es que... /baja/baja/baja/baja 000 dice... Doctor, ¿usted se cree en serio que Marc Mateu, que es amigo personal de Sisko desde que coincidieron en Levante, se va a frustrar y se va a hundir mentalmente? Espero que no. Por eso digo que si realmente es el que más conoce a los jugadores, y a lo mejor a él se lo puede hacer, y a lo mejor realmente se lo ha hecho él porque cree que se lo puede hacer y no le va a pasar nada. Pero de cara a la galería, hostia, queda demasiado retratado. Muy pocas veces se hace este hecho en fútbol o en cualquier deporte. ¿Y de cara al vestuario? Y de cara al vestuario, ojo, ¿no? Ojo que aquí se las gastan gordas, ¿no? Eso puede venir bien, claro, cuando subes, siempre lo digo, cuando subes el nivel de estrés, ojo, no te pases de nivel de estrés, que luego la eficacia va para abajo. Ah. Ahora, si yo salgo al campo sabiendo que me pueden dar un hachazo como este... Pues bueno, pues la confianza o el nivel de estrés y nerviosismo puede subir. Ha habido dos formas de gestionar distintas públicamente en sala de prensa las dos veces que Sisko ha hecho un cambio a un jugador castigándole, diciéndole claramente. Si recordáis en Gijón, cuando en el minuto 20 se cambia a Cristian Salvador, él públicamente en sala de prensa le protegió. Dijo, es fallo mío,
No acerté con la posición de Cristian, yo a Cristian le apoyo, el próximo día jugará y efectivamente el día siguiente jugó y luego ya desapareció. Salvo dos minutos en Cartagena, ha desaparecido. Pero bueno, eso por un lado. Claro, eso es una gestión, como dice nuestro especialista, de la situación de Cristian Salvador protegiéndole públicamente y hoy ha sido radicalmente distinta. Hoy el cambio es igual, le señalas deportivamente con la sustitución, pero además le señalas públicamente en sala de prensa diciendo si no lo cambio nos iba a caer el tercero, no ha entrado con la intensidad, vamos, que le ha culpado la claramente culpa de los goles sí. y de la derrota. Son, José Ángel, dos formas muy distintas de afrontar un cambio. Dos formas de afrontarla que tienen que ver con las dos personalidades que tienen cada uno de ellos y que él, presumiblemente no, seguro, conoce mucho más que nosotros. Entonces él, podemos entender, hablando de esto, de que sabe que le puede dar el hachazo a Mar Mateu y no le pase factura mañana ni pasado ni al otro, tiene a su mujer también, y posiblemente más joven, el otro mozo centrocampista, pues necesita un poco más de lavado de cara, ¿no? Posiblemente vaya por ahí la cosa, pero de buenas siempre se gana mucho más que de malas. La cuestión es, si vas a reprenderle, tienes luego toda la semana y tienes el próximo partido como para no ponerlo. Si tú pones a alguien que no está bien y lo está haciendo mal, el primer candidato para decir que lo ha hecho mal es el que lo ha puesto. Porque, doctor, como persona, ¿no crees que es una humillación delante de todo el mundo hasta esa persona, delante de todo el mundo? Para mí sí. Quiero decir, ¿cómo se tiene que sentir una persona? No hablamos de un jugador, de una persona. Yo siempre lo diré, siempre lo acabo de decir. O sea, los reproches siempre tienen que ser en privado, pero a cualquier nivel. Y no sé cuánta gente estarían viendo allí, pero los que estamos viéndolo acá, pues bueno, cobran mucho dinero, son profesionales, han llegado allí porque saben gestionar esto, está claro. Pero bueno, un líder lo que hace siempre es proteger a los suyos. Estoy seguro que posiblemente, no, segurísimo, que tiene la confianza, como decía un amigo por aquí, que tiene una confianza terrible con Mar Mateu como para hacerle esto. Porque si no, no me lo explico. Pues igual es lo que decía Marcos. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Que tiene una relación personal y se puede permitir ese tipo de... ¿Esa licencia? Sí, pero si no es muy peligroso. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Ángel, que es que yo creo que un líder tiene que tirar de los suyos, no tirar a los suyos. Y en este caso, pues de una forma u otra, ha tirado a los suyos. Y desde luego, lo que no puedes hacer es que si fallas tú, echar la culpa al de abajo. Tú eres el líder, tú eres el que le tiene que guiar a hacer lo mejor que pueda. Recordar lo que ha dicho Puyuelo, Chisco se juega mucho, pero sí, mucho. Pero vamos mucho. A ver. En este proyecto del Huesca se juega mucho. Pero vamos a ver. Es su primer proyecto profesional en el fútbol español. Si fracasa en el Huesca, quedará marcado. Como quedó marcado Leo Franco, como ha quedado marcados entrenadores, que se les da la oportunidad, no empiezan con buen pie y se hunden. Hay otros que entran con buen pie y han ido escalando, empezando en segunda vez, bueno, en tercera, que vamos a decir. A mí, Pablo, permíteme una cosa, pero sí que hemos dicho muchas veces en este programa lo que cobran los jugadores profesionales, que yo estoy de acuerdo, cobran mucho y tienen que saber gestionar estas cosas, pero no estamos olvidando que el entrenador también cobra mucho. Y también en sus nóminas está el gestionar estos momentos. Que el dinero no tiene nada que ver en esto. No, pero que digo, si lo hemos dicho hacia Mar Mateu, también hay que decirlo hacia Chisco, él también... parte de su trabajo es gestionar esos momentos de nervios, de emoción, de que estoy frustrado y lo pago por como le dice José Ángel, son personas, da igual lo que cobren. Claro. Pero lo que se ha dicho hacia un lado, eso puede repercutir esas declaraciones en el ámbito, digamos, de la cordialidad dentro del vestuario, los jugadores. Espero que no, porque se trabaje a partir de esta noche y de mañana. Vale. Porque si se queda en el ambiente sin trabajarlo, sin lavar esa ropa sucia, pues al final sí que puede repercutir, claro. Pero vamos, es que yo creo que se cae es que es cajón de tabla de madera de árbol, que decía una profesora mía. Esto tienes que moverlo en el vestuario y decir, a ver, esto ha pasado por esto y por esto. Y puede pasar. Cuando tú anuncias las consecuencias, pues ya sabes a lo que vas. Otra cosa es que no haya que no sepan las consecuencias de hacer un mal partido, que no sepan las consecuencias de estar desactivado, que posiblemente ha entrado desactivado. Es un jugador importante, y para un jugador importante entrar de esa manera, en ese tiempo, pues es complicado entrar. Es un jugador que quiere estar desde el inicio. Todo eso hay que trabajarlo, ¿no? Por aquí, Cisco no es el mejor, pero está hasta las pelotas de algunos jugadores de su forma de intensidad y ha acabado estallando y pagándolo con Mateu. ¿Qué,
¿Qué diferencia, José Ángel, entre la última vez que te tuvimos en este programa, que fue para hacer un cuadro psicológico de Ambriz, que fue además previo a su destitución? Te llamamos justo el programa después de la derrota en Burgos, que fue destituido inmediatamente ese martes. Son perfiles completamente distintos. Muy, muy distintos. ¿Y cuál nos gusta más? Porque al final lo que tenemos que medir es la eficacia. Esto es tan resultadista. A mí me gusta el fútbol. De momento están igual en eficacia. Están empatados. En deportiva es la misma, en cuanto a puntos, vamos. A nosotros nos tiene que dar igual el perfil cuando la eficacia sea buena. Y realmente la eficacia pues está por demostrar, y si no estamos igual o peor que con Ambriz, ¿no? No sé, es tiempo y ha llegado, ahora hablando de fútbol, ha llegado material nuevo y se tiene que acoplar y tienen que empezar a engranar con todo lo que este hombre quiere transmitir. Yo estoy porque se le dé más tiempo, se le dé más algún jugador más arriba, porque creo que arriba somos romos, pero bueno. Y luego el fútbol, coño, como muchas otras cosas, son detallicos. Y es que hoy nos han regalado un gol y luego nosotros hemos regalado el resto. Y el de Poveda ha sido otro, que casi lo metes, otro regalico, ¿no? Al final son tan detalles, cuando es un fútbol, entre comillas, tan pobre de ocasiones, que son tan detalles que cualquier cosa que te desactive un minuto, que estés pensando, no puede botar un balón, no puede botar un balón a un metro del portero. Eso, como decíais en Alevines, despéjala como sea, pero no, y eso ha pasado. Pues desactivados un poquito sí que están a ratos. Sí, porque bueno, en Ponferradina fue igual, ¿eh? Ferradina también fueron dos ocasiones y ya está. De hecho, el Busca tuvo más ocasiones, probamos al portero. Pero que hoy, en donde jugábamos hoy, coña, en Eibar, en Ipurúa, si hubiéramos ganado, si hubiéramos ganado, estarían diciendo, me cago en 10, nos hemos desactivado un minuto y nos ha metido un gol que sin saltar le ha metido. Al final esto es así, no hay más. Sí, trabajas, pero luego, pues como el que estamos viendo ahí, le pega al palo y se la mete con la cabeza. Se escucha un poquito flojo a José Ángel, podemos subir. ¿Que me oye bajito? No, pero igual es cosa nuestra, ¿eh? No, no, puede ser mi aparato este que está un poco. No, pero aquí te estábamos oyendo. Sí. Bromeaba alguien, a ver si después de cada, como destituyan a, valga la broma, como sustituyan a Cisco esta semana, tenemos aquí al psicólogo enterrador, ¿no? Después de busca ruinas. La culpa de José Ángel. Sí, sí, es meter a José Ángel y es como ya la capucha. Sí. A ver, no veo esa destitución, no la veo. Hemos ganado con Cisco, ¿no? Hemos ganado por lo menos, no sé, un poco más de fiabilidad. Un poco más de estabilidad, sí. Eficacia no, porque los números son los números, pero fiabilidad. Hoy hemos hecho un partido fiable, sí. Aburrido. La primera parte sobre todo. Sí. ¿No tendría José Ángel que controlar un poquito mejor sus emociones en claro, sala de prensa? Es de sangre caliente. Tendría antes. ¿Cuánto tiempo pasa desde que acaba el partido hasta que entra en la rueda de prensa? Eso habrá sido 10 minutos, una cosa así, ¿no? Ah, muy poco. Esos 10 minutos son como para que se deje aconsejar, para que piense lo que va a decir y para que respire 10 o 15 veces antes de sentarse en el asiento. Sí o sí, porque a lo mejor luego te arrepientes de lo que... O no, si eres Luis Enrique o eres Guardiola o eres... Pero al final tienes que pensar muy bien lo que dices. Pero eso el Huesca lo trabaja, igual lo tendrá que trabajar más, pero tiene personas específicas para estas funciones. Así que... Y me consta que además están pendientes... Pero bueno, también es verdad que al final el entrenador es muy suyo. Y más fuera de casa, 10 minutos al acabar, pues... Pero es más divertido así también, ¿no? Porque al final sí... Ah, bueno, para nosotros seguro. Sí, claro. Para el salseo del fútbol, porque si no, oír al típico es el fútbol, como los jugadores que siempre dicen lo mismo, ¿no? Cuando encuentras a alguien que habla y que lo que le sale de ahí dentro, pues... Bueno, pues es divertido, más divertido. Pues sí, o al menos eso a mí es. Me gusta más. Bueno, pues, José Ángel, que... No me digas doctor, que yo doctor no soy. Dime psicólogo. Psicólogo deportivo. Psicólogo deportivo. Lo bonito que quedaba eso de doctor. No, especialista en psicología deportiva. Psicología deportiva. Y aficionado del Huesca. ¿Coño? Y aficionado, claro. Coño. Si tuvieras un café con Cisco esta semana, sí. ¿Qué tres cosas le dirías? Yo le preguntaría si tiene tanta confianza como para hacer lo que ha hecho con Marc Mateu, qué resultado quería o quiere conseguir con que salga con esas metas, confort, sí. Y tal, sí.
Sí, no sé, no sé. Me da una explicación, ¿no? Le recomendaría, sí, lo que acabo de decir, pero a él y a todo el mundo. A mí el primero, que antes de decir hay que pensar y hay que respirar y hay que estar tranquilo para hacer una declaración ante muchísima, muchísima gente, ¿no? Aunque sea bonito para nosotros porque nos da salseo, porque si no sería muy aburrido. ¿Tú crees que ahora en el autobús de vuelta no le estará dando 50.000 vueltas? ¿Estará pensando en lo que ha cometido? Bueno, y con qué cara... No, mira, yo estoy convencido... yo estoy convencido que hasta ahora Mar Mateu y Sisco ya han hablado. Ya han hablado. Estoy convencido. Segurísimo. Estoy convencido. Estoy convencido que los problemas ahora mismo en ese autobús del Huesca son puramente deportivos. Tiene que ser así. Es loco, ¿eh? Puramente deportivos. Y estará cagándose en su puta madre Mar Mateu con su acción. No, es verdad. Sí, estará cabreado consigo mismo. Sisco estará dándole vueltas. Insua tiene lo suyo. Ratiu tiene lo suyo. Todos. El que ha hecho la falta, que lo hemos dicho, que a lo mejor se hubiera hecho la falta. Exacto. Todos. O sea, claro. Estarán todos haciendo autocrítica. Mañana, que no nos lo ha dicho el club, al menos en estos momentos. Creo que no hay ningún comunicado. A ver. No lo hay. Dirás. Sobre si entrenan mañana o no. Deduzco que mañana habrá un entrenamiento de recuperación habitual. Tendrán campeonato de guiñote. Hombre, pues si es campeonato para hacer piña, bienvenido sea, claro, campeonato. Para, no, es importante, para solucionar, claro, el problema, para Chisco que... y Mar Mateu eran pareja. Ya está. Claro. Y se soluciona todo. Y se va a quedar en una anécdota y puramente. Esperemos que sí. Esperemos que sea. Hombre, así. Yo creo que José Ángel antes ha dado la clave. Si ha pasado esto, lo ha dicho por algo, lo hablan y se soluciona. Yo creo que puede quedar en nada, ¿verdad, José Ángel? Yo... Claro, con cariño lo recoges o se pegan dos cachetazos o... Tremendas. Claro, ya está. Son personas. Al final, de aquí lo que decís, de aquí a Huesca, o sea, de Ibar a Huesca, de Purú, estarán hablándolo y estarán trabajándolo, y si no, tienen toda la semana para allá. Pero sí que es verdad que a mí me gustaría ver, o sea, saber el resultado de, o sea, cuando tú haces eso... El sentido, del sentido, ¿no? El sentido de ese cambio tan radical, ¿no? Porque no es normal hacerlo. Sí que se da a veces, pero siempre es lesión, o que lo está haciendo muy, muy, muy mal, pero cuando son casos tan flagrantes, no sé... No sé. No, yo no. No han abandonado a Ratio ninguna gasolinera, como ponen por aquí, ¿eh? Bueno, vuelven todos. Gonzalo Plata, estrella, borracho su coche contra una óptica y el castigo fue un pasillo de collejas. Bueno, pues fue una manera de gestionar en Valladolid un tema bastante peliagudo. Sí, pero no fue solo un pasito de collejas. Había una multa, sí, interna. Y públicamente Pacheta habló. Salió al día siguiente para disculparse. Y no jugó durante... Fabio, ¿no? Dice, yo jamás como entrenador señalaría públicamente a un jugador. Jamás. Eso te puertas para adentro, lo que sea. Claro. Yo estoy con él. Yo estoy con Fabio, pues realmente. Pero bueno, si ha pasado, ha pasado. Pero yo estoy con Fabio. Ya está. Sí, hay que darle más vueltas. Morrón y contarlo. Pues está analizado, José Ángel, te llamaremos en breve para seguir viendo esta evolución de... Pero no porque estoy destituido, Sisco. No. Como dice Pablo. No, esperemos que no. A ver, José Ángel, si esta semana destituyen a Sisco, te preguntaremos qué se sienta al ser el gafe de los entrenadores. Claro, no, el enterrador. ¿Cómo gestionas enterrador, esas emociones? Sí, el que venga me llama y me dice, oye, por favor, trátame bien, No, yo quería contaros una cosa que lo habéis estado hablando todos un poquito y yo creo que ya es hora de, porque todo, al final lo que nos enfoca en la vida son los objetivos, o sea, tener los objetivos claros nos enfoca hacia dónde queremos ir. Yo creo que hasta hoy hemos tenido un objetivo muy, muy, muy irreal. Hasta hoy. Realmente era bastante irreal que con el equipo que teníamos hasta hoy cambia para ti, hoy se acabó, hoy es 50 puntos. Lo habéis dicho vosotros y lo habéis dicho muchos de los compañeros que han intervenido. Vamos a centrarnos en un objetivo más realista que es salvarse. Siete partidos ganados. Que son muchos, ¿eh? A partir de allí te puede hacer trabajar con la mirada puesta y para hacer eso tienes que hacer lo mismo que ganar todos los partidos o intentar ganar todos los partidos. Pero no con ese yugo, esa presión, ¿verdad? Esa presión que, además, los mimbres no eran, no sé si son, pero desde luego no eran como para estar allí. El banco, o sea, la suma del banco a lo mejor sí que era para estar allí, pero los mimbres no sé si eran para estar allí. No sé si me explico. Sí, totalmente. Entendemos, sí.
la temporada más surrealista de los últimos 10 años del Huesca. Un poco. Hombre, hubo una... hubo una peor. En 2013... Pero ya se están perdiendo la Amazon. Ojo, Pablo, 2012-2013 o 2013-2014, que es que las dos fueron surrealistas. Sí. No sé cuál fue peor de las dos. Una acabó con el equipo en segunda B. Y la otra acabó con el equipo también en segunda B, pero haciendo el ridículo en segunda pero B. Pero os voy a matizar un poco como plantilla hasta ahora. Con estas incorporaciones me parecen estupendas y se mejorará, por supuesto. Yo creo que es la más floja de las 10 temporadas que estamos en la segunda división. En el especial del lunes vamos a hacer un repaso, un tier list con Víctor los mercados de invierno que ha hecho el Huesca en los últimos años. Eso es. Además ya está. Y hay que preparar, por cierto, el de 2013, ¿vale? Especial, porque ese fue para mí una de las mayores revoluciones que hizo el equipo en segunda división para salvar la categoría. Invernal. El de la Arena, Mario Rosas. Uh-huh. Lo digo porque. Y menudo partido en Huelva. Bueno, ya. Bueno, eso. Para no salvar la categoría. Ahí hubo muchos temas. La que tuvo Nacho Nova, falta de 5 minutos, es para matarlo. Hablaremos de eso. Pacheco, ¿no? Con el recreativo dejándose ganar y el entrenador llorando en sala de prensa. Bueno, lamentable fue aquello. Aquí la gente se sube a la sisconeta. Muy bien. José Ángel, un abrazo. Venga. Gracias, igual. Vaya bien. Un abrazo. Adiós. Oye, señoras y señores. ¿Qué ha pasado? 700. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Venga! Esto va que chuta, venga. Se acerca el derbi. Se acerca el 24 horas. Hombre, aunque se consigan antes de los 1000 antes de abril. Se hará en abril, coincidiendo con él. El especial es el previo del derbi. De que tal y como está la situación, igual están los dos en descenso. No, oye, igual nos tenemos que jugar ahora quién se queda por delante. No, aquí, el campeonato de Aragón. Que igual es a ver quién se salva. No. Eso sí que es juego del calamar. Ojo, cómo gané el lunes a Zaragoza Ibiza. Ya se nos pasa. Oye, y hablando de mercado invernal, lo siento para los que tenían esperanza, pero Drenthe al Huesca no va a venir, ¿eh? No. Tampoco se pierde nada. Se marcha al Real Murcia. Está fuerte, ¿eh? Tampoco perdíamos nada. ¿Pero este es Drenthe actualmente? Sí. Ese se parece un poquito a mí, está fuerte, ¿eh? ¡Jo! Royston Drenthe. Que voy a decirlo, Vera. Dime. En el 24 horas hay que sortear la navaja. Bueno, ya traeremos lo que haga falta. Bueno, ¿y cuando sorteas alguna taza? O más tarde, ¿no? De momento hoy hemos entregado 5. Ah, vale, sí, es verdad. Sí, escucha, has dicho, sí. A Embou hay que pedirle permiso. Exactamente, le pediremos permiso a Embou. Al que Sergio barra baja Bercero dice: enhorabuena, 300 para el objetivo. Sí, señor. Son 24 horas, Pablo. Ya lo dijiste un día. Que no son 24, hombre. Que 24 horas. ¿Cómo vas a hacer 24 horas? Pero haremos un montón. Igual hacemos 10 Mira, o 12. Aquí me dice que me vaya a ver las piscinas a Jorge. Bueno, ya hace tiempo de aquello, ¿eh? Madre mía. No. Bercero, padre. Voy a hacer una llamada antes de llamar a Sergio Bravo, que está ahí en espera. Pero... Se traba al campo viejo, a San Jorge. Se traba al campo viejo, San Jorge. Sí. El campo de tierra. Lo voy a intentar. ¿Qué haríamos lo veras en estos ratos, eh? Hombre, después de dos partidos. Hombre, por favor. Es que mañana es. Hablamos de la semana que viene del Huesca, pero mañana se nos puede empezar a enfocar un poco la temporada, porque nos pueden pasar equipos, podemos bajar algún puesto más. Bueno, pues ahora igual estamos. Mañana va a ser un día interesante para nosotros, ¿eh? Aquí nos arregla. Podemos estar a 5 puntos o a 6 puntos. Ahora estamos a 6, ¿no? Y puestos. A mí lo que me preocupan sobre todo los puestos. No habrá problemas. De ir para la cara para abajo no habrá problemas. Mira, mi porra es, en la jornada 40 estamos salvados. Yo lo llevo diciendo desde antes de Navidad. En la 40 te salvas. Y ahí se quedará la cosa. Y la 41 y 42, tranquilidad. De relleno. Pero bueno, lo más importante es lo que hablas y con esto tal. Lo más importante es que ahora... En la 41 y 42... Eso me apetece hablar. ¿Qué os parece el fichaje de Ulloni por el Zaragoza? Madre mía, nos va a marcar en el Alcoraz, ¿verdad? Sí. Pobre Zaragoza. Sí, a la mítica, ¿eh? ¿Tenemos a Marcos? No, o sea, hay que hablar. ¿Está Marcos por ahí? Sí, está. ¿Pero es por imagen? No, el teléfono no. Yo no le veo. No. Le he pasado enlace de Zoom. Ah, de Zoom. Ah, pues. No. Entonces, ¿quién habla por ahí? Yo no soy. Creo. A ver.
Yo no he llamado a nadie. No, no ha llamado a Yastel. Es José Sierra, que aún está por él. De hecho, vale. Ah, sí, el psicólogo quería ser. Lo mejor es que deportivo. No está él. No está él. O sea, está la cámara. Igual ha dejado enchufado. Fuera bromas, ahí me ha parecido escuchar. Hola, le llamo de Endesa, no sé qué. Claro, que estaba aún por ahí, pero no tenemos aún. Llamo a Marcos. Lo llamo consolidado. Vamos a uno de los autobuses del Huesca que está volviendo de Eibar. A ver, ¿qué pasa? Sonido. Gol en las gaunas. Que nos cuente qué ha pasado ahí. Hola, Marcos. Uy. Hola, Pablo. Buenas noches. Buenas noches. Te estoy llamando en directo. Te están escuchando aquí 300 personas que están aquí conectadas ahora mismo al Twitch. O más. O más. No sé cuántos estamos. Veo que ha ido bien la noche, entonces. Pues, vale. Si me das un momento, es que tengo puestos los auriculares, pero me estoy quedando sin batería. Entonces, voy a poner el teléfono normal. No vaya a ser que se corte esto. Bueno, no debería fallar. Puedes empezar a hablarnos así y si se corta el teléfono no pasa nada, Marcos. Pero estoy haciendo el cambio. Vale. No, yo... Tómate tu tiempo. Oye, pero tampoco te pongas así, ¿eh? Adiós, Marcos. Nos ha colgado. Es que Pablo... Al hacer el cambio se ha colgado. Vamos a ver, le hablas con esa voz de cuarto milenio y normal que se asuste. Hola, Marcos. Estamos aquí en el planeta, en el Zulo. Estamos en el Zulo aquí, planeta. Te llamamos de Yastel para hacerte una oferta. Pero a ellos ni agua. Vale. Ahora, hola, Marcos. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí. Te llamo Dembow. ¿Conoces nuestra oferta? No sé si aquí donde estamos llega Dembow, ¿eh? Espero que sí. Dembow llega a todas partes. Dembow llega a todas partes. Si es zona rural, mejor aún. Casi llega hasta San Sebastián. A esta área de servicio perdida de la ¿Pero mano. ¿Pero cuántos autobuses habéis ido? Autobuses. Dos. Dos. Luego creo que el resto de la gente. Con coches particulares. Porque. Vale. Claro. Y tú estás en uno de los autobuses, ¿no? Sí, el que acaba de parar en un área de servicio. ¿Y qué ha pasado con el otro autobús? Pues. Ha salido de Eibar, pero ha salido más tarde porque. Bueno. No, no sé hasta qué punto ha trascendido todo esto. No lo digo, voy a contar. Todo esto viene porque pues, ha habido una detención de un miembro, un aficionado del Huesca que iba en ese autobús. Y hasta que no se ha solucionado el tema, más o menos, no se ha podido salir de Eibar. Entonces, ese chico ha quedado detenido en Eibar. Exacto. Y ellos pues habrán salido de Eibar pues, con una hora de retraso, calculo. Por lo que se venía diciendo. Estaban esperando a ver, incluso me comentabas que algún directivo del Huesca ha intentado mediar, ¿no?, en la situación para ver si podía volver. Ya no sé si mediar, pero o sea, sé que el club tiene constancia de todo. Estaba al corriente, vale. Sí, exacto. ¿Y qué ha pasado? Pues esa es la cosa, creo que desde los que estamos en autobús no sabemos mucho. Yo, por lo que te puedo contar... ha sido en la primera parte el grupo que estaba de pie, que bueno, era Alcorazados y demás gente que se les ha unido, que al final es una cosa que suele pasar en los desplazamientos, pues de repente ha empezado a llegar un montón de seguridad privada del club, también uno de estos, no sé si es delegado de la liga o del propio club, bueno, muchísima gente. Luego ha habido un momento que me ha parecido bastante surrealista, que había 4 o 5 Erchainas con casco y porra, o sea, antidisturbios, que en el momento, de hecho, lo he puesto en mi Twitter, me ha parecido bastante poco proporcional para lo que estaba pasando. Sí que es cierto, no sabemos muy bien qué ha pasado, pero todo ha llevado a eso, a que una persona ha sido detenida y que bueno, pues ese autobús ha tardado en salir más de una hora. Ahora lo dicho, ya están en marcha, el detenido en cuestión se ha quedado ahí, y veremos en las próximas horas si se dice algo. No sé, yo creo de hecho que Alcorazados comunicará algo. Y también, con todo este incidente, el grupo de Alcorazados ha decidido salir del partido en el descanso. Eso también, igual se ha podido apreciar por televisión, pero para el que no lo sepa también, pues bueno, eso es otra de las cosas que ocurre. Se oía, ahora que lo dices, no me he percatado, pero sí que se oía en el micrófono ambiente que teníamos en COPE, se oía muchísimo la afición de Huesca.
Pero mucho más que la de Leiva. En la primera parte, ¿verdad? En la primera parte, sí. Sí, sí. Me he percatado que la segunda no sabía, pero no sabía que habían abandonado. Sí, bueno, pese a que han abandonado, creo que en la segunda parte el resto de la gente pues lo ha entendido y ha animado aún más. Uh-huh. Y lo que he leído un poco por Twitter también, que casi se nos escuchaba más hoy que en el Alcoraz. Uh-huh. Eso suele pasar en todos los desplazamientos, ¿eh? Suele ocurrir en los desplazamientos, sí. Estoy viendo la foto de lo que ha pasado. A las 7:30 ponía en el Twitter, ¿verdad, Marcos? O sea, en la segunda parte, ¿no? Sí, que ha debido suceder todo entre la primera y la segunda parte, por la hora que veo que has puesto la foto en Twitter, ¿verdad? Sí, ha debido ser... Esto que te digo, pues ha sido eso, a mitad de la primera parte y luego ya en el descanso pues se ha precipitado todo y al final han acabado... bueno, ha coincidido que he bajado al baño de Ipurúa, que está donde la puerta, y justo salía todo el grupo. Entonces sí, ha debido ser justo en ese lapso de tiempo. Bueno, pero vamos, como no sabemos. Ahí lo tenemos. Esa es la foto. Sí, pero realmente no ha habido ninguna ninguna agresión con ningún miembro, digamos, de allí, ¿no? Por lo que me ha comentado más gente que no iba con Alcorazados, realmente no ha pasado nada. Lo que está comentando. Nada. Gente que ya no estaba dentro de Alcorazados, sino gente que estaba fuera en otras zonas del estadio, me han comentado que no han visto nada raro, nada fuera de lugar, no sé, algo extraño. Yo realmente he encontrado. Sí, por eso me ha extrañado todo. O sea, no se ha visto nada raro. Además, yo creo que la gente tampoco... Pues bueno, ha habido lo típico de que suele pasar en algún otro desplazamiento, de que hay gente que se tiene que mover porque otros se quieren poner de pie. Bueno, al final, pues... Porque estabais todos sentados, menos en las primeras filas. ¿Todos sentados o qué? No. Había, digamos, una parte de la grada que estaba de pie, o sea, mitad de la grada de visitante, y la otra estábamos sentados. Yo estaba en el otro lado, pero vamos, lo dicho, no ha habido nada fuera de lo normal que no se vea en otro desplazamiento, al margen de que ha aparecido la seguridad privada del club, que muchísima gente, y también la Alert China, que ha sido, yo creo, lo más llamativo, una escena surrealista. Bueno, como el lunes estará en el especial de cierre de mercado Petit, pues bueno, le preguntamos el lunes, ¿no? Ahí. Un poco creo que vaya el tema, bueno. Pues. No va de un día. Hombre, sí que es verdad que es una pena, y de todas formas, si lo que pasa era que había gente de pie, tampoco es para echar a nadie de ningún estadio. Todos hemos estado un rato de pie y vamos... No veo que tampoco sea una falta tan grave para decir usted abandone el estadio, por favor. No sé, que además exagerado que es lo fútbol, veo yo. Que es fútbol. Claro. O sea, en qué cabeza cabe que no se puede estar levantando pues, animando a un equipo. Si antes se estaba de pie en los estadios. Está tan estricto con todas las normas ya, y mascarillas. COVID. Igual ha pasado algo de mascarillas que no supiera, claro. Que no las llevara. No sé, lo digo por decirlo. Sí, sí, sí. Aún así siguen siendo. El tema está mucho más sensible si cabe, ¿no? Entonces, ¿qué ambiente hay...? Al margen de esto, Marcos, en la expedición de aficionados. Pues yo creo que la derrota se ha digerido bastante bien para ser como ha sido. Y bueno, con todo lo de Chisco después, que también se ha comentado mucho. Bueno, yo creo que no sé cómo decirlo, porque en mi caso es como, bueno, otra derrota más en los últimos minutos. No sé. Y creo que un poco es el sentir de la gente, ¿no? De, bueno, pues igual lo del playoff, que os he estado escuchando un rato, lo del playoff ya no. Está complicado y que si pierdes contra el Mirandés te complicas mucho, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Vale. O sea, es que el playoff es más que utópico. Hay que pensar en la salvación y hacer lo mejor que se pueda, lo que queda de temporada y ya está. No hay que exigir más al equipo. ¿Cómo que no hay que exigir más al equipo? Bueno, hay que exigir, pero que es que no puedes esperar más. Ya. Hay que exigir los 50 puntos. No, sí. claro. Hombre, ahora sabemos al nivel donde estamos. Porque los 50 puntos no son el objetivo para salir a llenar la Plaza Navarra, porque no has cumplido el objetivo, pero es que más de 50 puntos no se le puede exigir a este equipo. Es a que ver, no dan. Yo no lo compro. Que yo tampoco ahora, lo compro, no pero, lo compro. Pero es que no van a dar ahora, para realmente, más. Realmente a partir de ahora... Que además no me estaba equivocando. 53, Lovera. ¿Eh? Me están diciendo Marcos, y no tenía ni idea, pero lo he intuido, que todo ha empezado por un tema de mascarillas.
Vaya, toda, pues fíjate. Y no tenía ni idea, pero me lo están contando. No, no, yo tampoco tenía ni idea y creo que. A nivel institucional, ¿eh? O sea, no es. No, pues mira, no. Tiene. Y ha empezado, y a partir de allí, pues alguno ha contestado de malas formas, ya se lía, otro peor, los otros se enrocan, la Archaina se pone muy digna, efecto y ya domino. Sabemos cómo acaban estas cosas. Pero lo que ha iniciado el tema es que está prohibido no llevar mascarilla. Y lo hemos visto por televisión, no este sector de aficionados, no alcorazados, pero hemos visto mucha gente sin mascarilla, aficionados del Huesca que estaban enfocando todo el rato en la toma televisiva, que no llevaban la mascarilla puesta, aficionados, familias en la grada y tal. Sí. A ver, que nos pasa en nuestro día a día. Eso pasa en otros eventos deportivos. Lo que no pueden hacer es echar el alto a uno por no llevarla y luego al lado consentírselo, que es que... Lo estamos viendo en todos los partidos que enfocan a las gradas, pero no llevan mascarillas y no pasa lo que ha comentado Pablo. El problema es que... Que contestas luego, tal... Claro, sí. Claro, contestas, contestas malos modos, se empiezan a poner unos dignos, otros más dignos. Hombre, y acaba pues... También ahí yo siempre digo que la seguridad tiene que tener cierta psicología, porque a veces donde hay un conflicto pequeño, claro, la seguridad a veces también lo convierte en un conflicto mucho mayor. Ahí tiene que tener psicología... Es un partido, estás caliente, el guardia tiene que entenderlo también, hay guardias que no están preparados para ese trabajo. Es una situación complicada. Bueno, lo importante es que se solucione, que el chaval venga lo antes posible para aquí, para Huesca, que no pase nada. Que además van a hacer falta, lo verá, el próximo domingo nos vemos mucho y van a hacer falta estos chavales. El domingo alcorazados van a ser muy necesarios, como todos. Como todos, como siempre. Y ser más, que seamos más de 6.000. Eso lo veremos, a ver, tal como está la situación. Y no digo más porque hasta el 75% no es lo que se puede, ¿no? Que llenemos ese 75%. Eso es otro debate. Pero es fundamental, lo era. Ya, pero es otro debate que la gente vaya. No, no, que los que van, claro que van a tope, y sobre todo esto, los acordados. Pero que me refiero yo siempre donde lo que quiere decir, ¿eh? Se están distanciando. Claro, es lo que hablábamos el otro día en COPE. El otro día, 5.000 escasos. Sí, sí. Entonces, pero ahí, a ver, ahí es el equipo. 8.000. ¿Qué vas a hacer? Pero lo verá, ahí es el equipo el que tiene que enganchar al aficionado. Bueno, pues pero eso es lo que está diciendo. Muchos dicen, es el equipo el que tiene que enganchar, otros, no, el equipo, los aficionados tienen que ir a apoyar. La pescadilla que se muerde la cola. Vamos a ver, Pablo. Vamos a ver. Lo verá y yo estaremos. Sí, pero que hay que enganchar no es a lo verá y a mí, hay que enganchar a la ocasional. ¿Dónde están los 3.000? Socios de 5.000, que más con las entradas y tal y cual que se vendieron y demás, ¿dónde están los 3.000? Cuéntamelo. ¿Por qué no vienen? Pues porque están malos, pues porque aburren en el Huesca, porque son de allá de Casa Dios y hacen un montón de kilómetros, que ojo, que es un esfuerzo tremendo los de la provincia que vienen todos los domingos y demás. Pero bueno, pues a esa gente a la que quiere ilusionar, hay que enganchar. Que Marcos ha parado el autobús y no le vamos a dejar comer. Vale. Sí, eso digo. Come algo, Marcos. ¿Cuántos queda? ¿Dónde estáis? Igual lo has dicho antes, si no me he enterado. No, no lo he dicho. No, he mirado ahora a Google Maps. No, hemos pasado Pamplona, entonces, pues no sé, nos quedan, pues, yo creo que unas 2 horas hasta Huesca. Pues, casi llegan por ahí, casi. Es que estamos hablando. Oye, mucho ánimo, Marcos, en esas 2 horas. Mucho ánimo. Hablamos el lunes en el especial, si te apetece. Un abrazo. Bueno, un abrazo, que vaya muy bien. Un abrazo. Que solucione todo, venga. Lo que hace falta. Adiós, Marcos. Que no ocurra nada y que... Marcos García, desde ese autobús de aficionados. Voy a llamar a Bravo. Pues me parece muy bien... Es complicado lo de los aficionados. No, pero me parece muy bien en solidaridad, digamos, de que el grupo y la peña haya marchado. Sí. Por el chaval. Una peña balones fuera. Bueno, no estaría nada mal montar una peña balones fuera, sí. Hola, Bravo. Hola. ¿Cómo estás, hombre? Pues mira, os estaba escuchando. Bueno, estaba escuchando atentamente mientras estoy viendo el acontecimiento del día. Que luego, si queréis, hablamos de eso. ¿Cuál es el acontecimiento del día a estas horas? Hombre, el acontecimiento del día. Es Sálvame, ya empezamos. Eurovisión. No, eso es muy bien. Es el Benidorm Fest. Que han actuado los 8. ¿Ya tenemos representante para Eurovisión? No, todavía no. Ah. Pues nos lo cuentas en directo y pinchamos la canción, ¿no? Pues... Claro. Ah, bueno, pues. O sea, tú lo que quieres saber con qué hacemos el ridículo este año.
Brau, ¿tú sabes pronunciar, el nombre de las... ¿Cómo es? ¿Las Teixeiras o cómo era eso? Que había... No, Tanchugueiras. Tanchugueiras. Madre mía. Que había ahí dificultades. Madre mía, ya no es el festival que era antes. Pablo, madre mía. Dejo dicho que cuando... Porque me voy del televisor. Dejo dicho que cuando sepamos el ganador nos lo dicen, ¿vale? Entonces ya... Vamos, que no te vas a enterar tú ya, ¿no? Que nos lo digan. No, nos lo pueden decir, bueno, se lo he dicho a Sheila que me informe, que lo está viendo, y yo me vengo aquí a hablar con vosotros. Porque os estaba escuchando y vamos a hablar un tema serio. No soy yo quien debiera pilotar, porque eso luego que no se me da bien, pero vamos, voy de copiloto en la Chisconeta, ¿vale? ¿Te ha gustado la rueda de prensa de Chisco? A mí me ha encantado. A mí me encantó, respeto todas las opiniones, pero ya está bien, y yo aplaudo tanto como aficionado como periodista que alguien diga la verdad. Y hoy la verdad ha sido que desgraciadamente un futbolista, oye, pues no ha salido bien, lo han puesto para un cometido, no lo ha hecho y el equipo ha perdido. Y esa es la realidad pura y dura. Yo no sé si Xisco se va a llevar bien, se lleva bien con Marc Mateu o no, pero yo quiero un tío que diga la verdad y diga lo que hemos visto. Y lo que hemos visto todos, pues ha sido eso. Sí, no, pero estamos hablando igual de las consecuencias que puedan tener. Si Xisco, todos hemos visto el error de Marc Mateu y el error de Gratiu y tal. Escucha un momento, ¿qué consecuencias ha tenido que Pita no haya metido goles o que Gaich no haya metido goles? Que no son titulares. Y ya está, y lo hemos visto. ¿Se ha dicho públicamente? No, evidentemente no. ¿Qué consecuencias ha tenido el partido de Cristian Salvador en Gijón? Que le habéis contado antes. Pues que, bueno, pues que primero le protegió, pero de momento después no lo ha vuelto a poner. No lo ha vuelto a meter. Bueno, pues ya está. Pues lo de Marc Mateu, no sé si tendrá más recorrido o no tendrá más recorrido. Hay que... Insu a los dos goles, pues, también lo hemos recalcado toda la noche. Bueno, sí. Claro. Y es que es así. Bueno, luego cuando acabe la encuesta que me lo diga Víctor, a ver qué opina la gente lo de... Sí, ¿no? Que Iván Zico ha propuesto una encuesta y la ha lanzado de que hará el Huesca contra el Mirandés. ¿Victoria, empate o derrota? Así que bueno, la acabo de lanzar y a ver qué sensaciones tiene la gente. Que vuelva a Pachuca. Yo repito, bueno, yo os he estado escuchando. Decía Lovera que Xisco decía que quería un Huesca que fuera al ataque, etcétera. Perdón, no, entonces, tenemos fotos de Ontiveros en la presentación con el Fuenlabrada, ya ha sido presentado. Es que dicen que debe tener una cara más redonda que Borja García. O sea, debe ser una cosa... ¿Sí? Hostia, es difícil. Lo de Ontiveros ya se le está acabando ya el engaño. Ya va engañando menos, ¿eh? Otro tiene poco recorrido ya. El Cartagena, el Cartagena es azulgrana ya, Le busca ver, ¿no? El filial. Oye, escuché una cosa porque lo venía pensando mientras escuchaba a Pablo cuando contaba la noticia en COPE. Ontiveros era un futbolista, pero extraordinario en el Málaga. Cuando el Villarreal lo ficha en el Málaga y en el Villarreal, hace un partido, de hecho, recuerdo que marca un gol en San Mamés, pero... Esos espectaculares que dices, este futbolista... Por eso todavía el crédito lo había... Pese a reírse del Huesca el año pasado, y digo reírse literal, porque este futbolista sí que se ha reído del Huesca con... Vamos... 7 kilos más, pero 7 kilos más no lo digo yo. En plan, no, creo que tiene 7 kilos más. No. El cuerpo técnico del Huesca del año pasado me dijo a mí que pesaba 7 kilos más y que si no le sacaban era para protegerlo. Para protegerle a él. A él, personalmente. Para protegerle. Es que, porque sacar a calentar a Ontiveros, un primer plano de la Liga de Fútbol Profesional, que lo está viendo todo el mundo, claro, era matar al jugador de por vida. Ojo, claro. Lo defenestra totalmente. 7 kilos más. Foto de la presentación, yo al menos no encuentro. Sí, aquí me han pasado una. Pero bueno, aquí estaba. ¿Tú vas en el kebab o qué? Madre de Pablo. Dios. Si a esto, ver, pásalo. ¿Esto es real? No. Es que yo la última que encuentro que es esta y ya se le nota. O sea, miradle la papada. No. Quizá a mí lo que me pasa ahora es mucho peor, ¿eh? ¿Sí? Miedo me da. Salvo que sea un fotomontaje o algún cabrito, pero... Como sea, como hicieron con Koeman. Pues ya le queda poco. ¿Has ido a la del Fuenlabrada oficial? Porque yo creo que la que me ha pasado. Sí, lo ponía ahí un compañero. La tienes en tu
en tu WhatsApp, ¿eh? Que vale. Te lo acabo de mandar. Pero es de, mira, en Pamplona están de él hasta el moño. Ahora me la ha puesto Lizarri. A ver, para mí fue de los más decepcionantes. Me la ha puesto Lizarri. Fíjate dónde llega. El recorrido ya se le va cortando, ¿eh? Sí. Pero lo verás. El año que viene a segunda. Aquí te hizo un gol, te hizo que parecía que ibas y sí. Te hizo más en toda la temporada. Ya. Oye. ¿Qué es eso? Mira. El Fuenlabrada, la presentación del amigo Onti. Ah, vale. Es el Sálvame, Sergio, que empieza. Me cago en la mar. Está frondoso, ¿eh? Madre de Dios. ¿Frondoso? Madre de Dios. En serio, yo veo esto ahora y creo que es un aficionado haciendo la campaña de únete al Fuenlabrada, juntos somos más fuertes. Algo así, ¿no? Esa lengüita ahí juguetona, ¿eh? Sí, como, sí. Como está diciendo. ¡Ostras! Burger King. Está de buen año, Sergio, de buen año. No, te creo, lo verás. Dice que la tele engorda. Dice, cabrón, igual están enfocando con cinco Brian cámaras. Barra, a ver. SDH dice, Papa Brau, vuelve al Zulo, por favor. El lunes. Yo te llevo una tortilla para ti solo. Te echamos de menos. Tienes tortilla, ¿eh? ¿Has oído el lunes que nos mandan cena de la Corralaza? Sí, lo escucho. O sea, viene Brau y hay comida. Sí, de hecho... Están cambiando los tiempos. Sí, sí. Sí, está. Bueno, yo me quedé tranquilo el otro día porque hubo play y Pablo no estaba, entonces yo ya he dicho, bueno, ya tengo esa pequeña... No, pero estuve yo, ¿eh? Estuvo. Sí, pero no presencial. No presencial. Oye, batimos el récord de visualizaciones... 3.500 llevamos. 3.500 visualizaciones. Escucha, Pablo, pero ¿te das cuenta cómo lo que menos importa es que hablemos de fútbol? Está claro. Sí. Oye, hoy no hemos hecho salsa ni nada. Estamos hablando del partido. Por eso no nos está viendo nadie. Hemos analizado el partido No hemos sabido nada de la novia de Gerard Valentín. Claro, si supiéramos algo de la novia de Gerard Valentín o de tal, pues esto crece y... Nos vemos, gente. Hemos hablado de la de Pita, que ha dejado muchos mensajes Exacto. Bueno, ya, importantes. Una pregunta, Rapun. Dime. Sí. Mira, por las bandas. Con desborde. Mira, ¿sabes qué baldanito que dice? Dice, por las bandas, bro, y lo verá. con desborde. Oh, madre mía. Sí. Hostia, qué bueno. Sí, bueno, la salsa rosa, realmente, como dice Marcos, ha sido de Sisco y Juan Mateus, es verdad. Ha sido. Que saludo a Lizaldez, que está también. Ha ido bueno ahí. Hola, Alberto. Buenas, compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un sálvame. Lizalde, ¿a qué vas en mi equipo hoy? Sí, pero me estoy empezando a preocupar ya, Brau. Hemos coincidido en tres o cuatro cosas en lo que va de año. Venga, pues cuenta, ¿qué opinión te merece lo de la salsa? Pues yo creo que está bien, porque al final Chisco es responsable de muchas cosas de las que pasan en el campo. Pero no es responsable de cómo jueguen los peones que él pone. Y si él al final, otros partidos han generado ocasiones que nos han metido, pues tendrá parte de culpa, pero realmente él ha conseguido un juego que genera ocasiones. Y si hoy ha conseguido mantener el equipo compacto hasta que ha cambiado jugadores posición por posición, teóricamente, porque Marc Mateu se supone que es carrilero y Miquel Rico se supone que es pivote, y Marc Mateu no ha rendido bien. Pero es que Miquel Rico no ha sido ni la sombra de David Timor, pues es que hay ahí dos problemas gordos para solucionar que no son directamente culpa suya. Vamos al uno por uno, porque el tema de Miquel Rico también es un tema a estudiar. No solo es fallo de Marc Mateu, que los goles es evidente, pero ¿cómo ha bajado el rendimiento cuando ha sustituido Miquel Rico a Timor? Hay futbolistas que ahora mismo el aporte es un aporte escaso y bajan la calidad. Es una totalmente de acuerdo. Y hay críticas que nos duelen muchísimo hacer porque, joder, yo a Miquel Rico le tengo un aprecio enorme, enorme, pero me tengo que limitar a lo que estoy viendo en el terreno de juego. Cuando me decían, es que vas contra Sisco. No, a mí me pagan por opinar y por tratar de informar sobre el equipo. Yo, el éxito de Sisco va a ser el éxito de todos nosotros. El éxito Huesca, de vaya para arriba. Oye, si te pagan por informar este mes, cobrarás bien, porque has informado bastante bien. O
Ostras, este mes... Sí, lo digo, ¿no? Verás. Este mes hemos dado los fichajes. Ascense, ¿eh? ¿El qué, perdona? El Fabricio Romano Ascense. Fabricio, hostia, vale, además, Fabricio. Además pusiste un tuit al respecto que tuvo mucho seguimiento, sí, leí, ¿no? Lo leí ese tuit, muy bueno. A lo cual me insultaron también, por cierto, pero bueno, son cosas... Vale, yo digo que estás ya por encima de esas cosas ya, ¿no? Ya creo que ya te he educado en... enfajarte bien de este tipo de situaciones. El hateismo. Y si no te lo llevas a Zaragoza, ya está. De hecho, estar expuesto en las redes sociales. Alberto, si no tienes... le contestaste a uno que no, ni me acuerdo el nombre, pero me reí. Lo que me pude reír con la contestación que le hiciste. Es que no me rollo en plan de. Pero hombre, por favor, desahógate con la pared, con tu parienta, no sé qué. Pero cosas antes. O sea, desahógate haciéndole el amor, le pusiste. Lógicamente, no esto. Sí, ¿no? Sí, sí, pues a tu mujer. Lógicamente dice. Hombre, no, que, es que he dicho desahógate con la pared. Con tu parienta o con la pared o tal. Ha quedado haciendo el amor, lógicamente. Oye, tú especifica por si acaso, ¿eh? Sí, hombre. Sí, Félix, ya. Dicen por aquí. ¿Qué tienes con Félix, Lizalde? ¿Qué, ¿es amigo tuyo? Ese. Es un tío que yo no le conozco. Yo sí. Buen chaval, ¿eh? ¿Félix, lo conoces? Sí. Pues no está muy Félix, últimamente. Está bastante cabreado. A Lizalde, este chico le tiene bastante manía, ¿eh? Pone un comentario y va... Porque es una persona que opina siempre en contra de lo que opinamos la mayoría, que no quiere decir que la mayoría estemos acertados o que él está acertado, pero Félix es así. Hay que entenderle como es. Grande. Así que le conozco, sí. ¿Pero qué te dijo Félix para que saltaras así? No, sí, son varias veces que me pone en plan que no tienes ni puta idea, que eres un flipado, que no sé qué, no sé cuál. Que a mí eso me la trae bastante floja. Pero vamos a ver, hasta ahí no mienten nada. Claro, ¿un flipado es, Alberto? Yo digo, eres un poco flipadete. No me calles, no, vale, solo hay que ver algunas fotos que pones ahí en el gimnasio, tal, no sé qué. Bueno, no pasa ya, nada. En Pablo, el gym 24 horas, que ponía un gym 24 horas. Entra en el gimnasio, se coge la pesa, se saca la foto y se va al bar. Yo le he visto. Ahí le estoy vigilando. Ahí en el gimnasio, Yo ahí le estoy vigilando. ¿Sí? ¿Cuánto vas al gimnasio? A ver. Yo no le veo nunca. 6 días a la semana. Hostia, pues yo no te veo nunca. No vas tú, Dani. Que no, bueno, yo tengo fotos. Pero esta mañana estaba yo ahí. ¿Pero qué vais? ¿Al mismo gimnasio? Sí, vamos al mismo. ¿Y a qué hora vais? ¿Por las mañanas, por las tardes o cómo? Yo depende. Yo suelo ir... ahora con exámenes suelo ir casi siempre de tardes. Durante el curso, depende cómo vaya el horario... Hay días que voy de mañanas y días que voy de tardes. Eso es como un chiste, uno que estaba en un bar, dice, coño, dice, ¿qué haces por aquí? ¿Qué haces por aquí? Que no te había visto nunca. Y era la primera vez, y el que preguntaba que no estaba nunca era la primera vez que iba. Y el otro iba todos los días y dice el gacho, ¿cómo? ¿También vienes por aquí? ¿Me entiendes? O sea, que le preguntaba al que iba al bar por primera vez. Y este estaba, pues eso, no me hagáis como el gimnasio ahora, que tú no has ido y le preguntas tú por aquí. Lo peor de un chiste es contarlo mal. Lo peor de un chiste es contarlo mal. Pero para que me entiendes. Pero no, es verdad, ¿se ha entendido o no se ha entendido? ¿Qué haces? Totalmente. Yo no he entendido absolutamente nada. Yo sí, a ver, el tío que va al bar y le dice... El que entra y le dice, tú también vienes por aquí. Y el que llega por ahí es la primera vez que va y el otro va todos los días. Y dice, tú. Y me imagino pero eso viene por lo del gimnasio, que dice, vamos al mismo gimnasio, ¿qué cojones? Pero a distinta hora debemos de ir, porque yo nunca le veo. A lo mejor no has ido nunca al gimnasio, es el que va, por eso no te ve, porque no vas nunca. Explícalo. Explícalo. Ahora, a ver. Se ha desmadrado esto, Sergio, ya lo ves. Este es el bar. Ojo. Está dibujando un león, ¿eh? Vale, este es el... Llegas tú. Y yo estoy aquí. Llega este. Y yo estoy aquí. Pero mira que no se ve. Tú estás aquí. Yo estoy aquí. Por favor, y este le pregunta. Este es Chisco. Vale. Oye,
Yo, Rapun, me voy al Palmar y cuando acabe vuelvo. Vale. Francisco al bar. Yo lo siento ¿pero mucho. ¿Pero qué bar es? ¿Es el Palmar? El Palmar. El Palmar. El Palmar. No, el Palmar. Y entonces este le dice, el que entra por primera vez. El que entra no, por primera vez. Por primera vez dice, coño, tú también vienes por aquí. Escucha, Rapun. Coño. ¿No te recuerdan a Rubén y a José de Hortas haciendo la plantilla? Era no. Era la primera vez que entraba al bar. Que no conocía ni el bar, coño. A mí es Jaime Irica. Que no conocía ni el bar. Y el otro estaba todos los días ahí. Ojo. Y hablé y dice al otro que sí, iba por ahí. Ojo, el uno por uno de Lizaldez, que ya lo tenemos aquí preparado, el uno por uno, ¿eh? Es Chisco entrando al Palmar por primera vez y le dicen, coño, ¿no? Claro, aquí está Mar Mateu diciéndole a Chisco, ¿pero qué dices de mí en sala de prensa? Exacto. Esto es, lo voy a poner aquí. Mar Mateu dirigiéndose a Chisco. El moño. Le voy a poner el moño. Este es Mar Mateu. Ojo, que hoy me ha hecho gracia. La primera vez que le veo a Sebane con el pelo suelto. Sí, sí, se ha visto. Me ha chocado verlo así, acostumbrado a verlo con el pelo recogido. Chisco entra al Palmar. Pero narralo, Pablo. A Mar Mateu. Sí. Entonces, entra Chisco. Este es Mar Mateu porque lleva el moño aquí. Lleva el moño aquí. ¿Lo veis el moño, no? Yo no. Bueno, se ha entendido, no se ha entendido. ¡Coño! ¿Qué coño? ¡Tú por aquí! ¡Tú por aquí! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que pregunta es la primera activa. Pues eso le ha pasado a Dani con Alberto en el gimnasio. Que no nos vemos nunca. Que no os veis nunca porque este no va. Escucha, yo solo le he visto hacerse la foto y no le he visto hacer más. Claro. Ah, que todo esto venía por el gimnasio. Venía por el gimnasio. El gimnasio. Claro. Porque dice, vamos al mismo gimnasio, pero no nos vemos. ¿Y dónde está? ¿Dónde es Lizalde? Y aquí en la explicación, esta gráfica, está Chisco, ¿no? Está quedado claro, entrando al Palmar, donde está Mar Mateu con su moño. ¿Y dónde está Tejero aquí? Hostia, Tejero. Ahí va, ahí va. Ahí va Tejero. Tejero ya ha salido, ya ha salido. Tejero ya. Tejero se ha ido del bar hace media hora, ¿no? Para que... Oye, sí, pero. Hablando de todo esto, Lovera. La mujer de Mar Mateu se ha debido ir, porque jodo. Lovera, hablando de todo esto y siendo serios. Deberías hacer el mismo chiste con Gaich y el área rival. Ya. Que le diré al portero, hostia, tú por aquí. Esa buena. No te había visto tú por aquí. No pisabas el área. Sí, te veía por el centro campo. Esa es buenísima. Esto es una aparición buena, ¿eh? Bueno, Lizalde, uno por uno, va. Venga, por cierto, me comentan que hay una persona que se ha quedado detenida toda la noche ahí y se han quedado otras dos personas más en Eibar para después volver con esa persona detenida. Ah, vale. Ah, vale, vale. O sea, el que ya hemos contado... De algo me suena. Dos más han quedado, ¿no? Vale, vale. Sí. Sí, para acompañar. Ampliado, Dani. Sabíamos que Lizalde estaba oyendo el programa. Deduzco. Hombre, claro. Estoy aquí estudiando, pero... Has escuchado a Marcos. Pues nos amplía que dos personas más se han quedado ahí esperando... A ver si se vuelven con él. Pero vamos, si ha quedado detenido, pasará a disposición judicial mañana una vista rápida, ¿no? Y le soltarán. Sí, supongo. Sí. Pero mañana es domingo, ¿eh? Igual se tienen que quedar hasta el lunes. Máximo son dos noches, ¿eh? Son máximo, dos noches. Igual se tiene que quedar hasta el lunes, ¿eh? Ojo. Oye, una... Antes de... Y hablo por experiencia. Ojo, ¿eh? ¡Ojo! Lo he pensado con lo Vera, que ha dicho son dos noches, ¿eh? Son dos noches. Son dos noches. ¿Vale? Lovera también habla por experiencia, ¿eh? Hay varios... Lo sé que son dos noches. Me lo ha dicho un amigo, bien. ¿Eh? A mí me lo ha dicho máximo, un amigo, pero son dos noches. ¡Máximo! Más no le pueden detener. Que antes de ir al uno por uno... El próximo twist desde el calabozo lo hacemos... El Zulo 2.0, claro. Que encuesta la que ha habido sobre el Huesca contra el Mirandés. La gente súper optimista. Un claro. 73% de los votos, claro. Que victoria. Ya ha dicho Bercero que ni cotiza ese partido, que el Huesca va a ganar. Sí, sí. Igual es que mueve masas. 20% derrota. Máximo 72 horas. Lunes o quizá martes. Sí, así que se va a tener. 43, vamos, que los amigos se van a tener que pagar ahí mañana. 3. Y luego también he hecho una búsqueda de la novia de Gerard Valentín, porque la habéis comentado y me ha picado el gusanillo. Ah, ya tenemos la novia de. A ver. No tiene. No tiene novia. No tiene fotos con. Instagram no tiene fotos con. O sea, hay una, pero hace. Si no he calculado mal, igual ya 2 años la última publicación. Y no es nada... Si no hay actualización hace 2 años... Sí, a ver, espera un momento. ¿Dónde la tengo? Aquí. Espera. Esta es la última. Hace 136 semanas.
Y es una boda de otra persona, ¿no? De, porque pone Gaby y Anaís se casan, ¿vale? Pero claro, es, no se llama Gaby, él. Se llama Gerard Valentín. 136 semanas son más de 3 años, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ah, es que ahí no las cuentas a mí no me daban. Ya da tiempo de cambiar. No, menos. Dos y medio. ¿Eh? Pues da tiempo dos y de medio, cambiar, ¿no? Una por año. 52 al año, 104, dos años. Sí, sí. Sí, dos y medio. Y además no es influencer ni nada, ¿eh? Lo tiene privado y todo. Pero vamos, que si no tiene novia no pasa nada. No, yo, a mí me habéis picado gusanillo. Y lo lleva en discreción, igual es una relación en discreción, pues eso, que no ponen fotitos por ahí. Por eso, yo hago no tienen facts. Por qué publicar absolutamente todo. Son facts. Igual llevan las cosas con discreción, como hago yo en mi vida. Ah. Claro. Te voy a decir una con discreción. Os voy a decir una cosa que... ¿Y qué te ríes, Lizalde? Pero ¿te estás riendo? ¿Tu novia se llama discreción? No, como lo haces con ella, ¿no? Yo sé, pero Lizalde se está descojonando. No, que la situación que me hace gracia. No, a ver. La de Lovera y el gimnasio, ¿no, Alberto? Sí. Exacto. Hombre, tú por aquí. Tú por aquí, Lizalde. Hombre, Lizalde. Hombre, guys, tú por aquí. Esa ha sido la buena. Venga, uno por uno, va. Vamos. Empezamos. Barrantes, que esto es Huesca y todo se sabe. Pues también es verdad. No, con quien fuiste a Londres no se sabe. ¿A quién queremos engañar? Todo se sabe. ¿Con quién fuiste a Londres? No. Eso no se sabe. Eso no se sabe. No, todavía. Hay gente interesada, pero no... No. Eso, el problema de canjear quién viene al Zulo es que tenemos lista de espera y tenemos que ir poco a poco sacando la gente de la lista de espera. Es que el que le ha preguntado, que ha sido Valdanito, ha sido quien la canjeó. Entonces, la habrá comentado por eso. Valdanito, es que no tenía un momento. Aquí. Álvaro barra baja 20 dice: Lizaldez sí que va al gimnasio, a Dani solo le he visto hoy. Coño, ahí tenéis. ¿Sabéis quién es este chico, no? No, yo no. Sí. Tú sí. Que lo conozco. Yo creo que sí. Vale. El que la ha visto a Dani una vez. Esa que habéis visto antes. Hoy he cambiado de horario. Dicen por aquí es su hermana, no su novia. La que ha salido aquí antes, de Gerard Valentín. Ah, vale. Joder. ¿Ves? Venga. Doctorados en el autoboicot. Coño. Uy, wow. Ampliame esto que... Sí, hombre, es clarísimo. Albert, amplía los 10 años. No, que me amplíe, no que lo aclare. Sí, que te lo amplíe él. No, pero que me amplíe la letra, bravo. Está, ¿no? Así. Vale. ¿Un poco más? ¿Se puede ampliar más? Es que se pisa. ¿Eh? Ahí. El Huesca fue ganando, pero se desintegró la recta final y regaló dos goles a Eibar en lugar de atar... El resultado. Es que... sí. Venga, vamos para abajo. Sí. Yo estoy de acuerdo. Arizona y Gracia. Chisco, un 4. Póker. Sí. Eurocamión. Una vez más, suspenso, a Chisco. Sí. Una vez más, la partida se le va sin tener la culpa de ello. No cambió el esquema ni se volcó en ataque. Simplemente cambió jugador por jugador, pero estos no rindieron. Rueda de prensa. Sí, escúchame, Lizalde, si no tiene la culpa, ¿por qué le suspendes? Porque aún así, creo que el plan que tiene que tener algo de... O sea, no le he puesto un 3 como a otros jugadores, pero aún así creo que es un partido para suspenderle porque en la primera parte se ha generado poquito y el Huesca, si hubiese ganado, habría ganado de chiripa. Y creo que a Chisco se le puede exigir mucho más que lo que se ha hecho. Sí, estoy de acuerdo. ¿Eh? Sí, porque además lo hemos contado en la transmisión, que en la segunda, cuando el Huesca se ha puesto 0-1, ojo al partido de entrenadores que empezaba en ese momento, por lo que iba a tener que arriesgar el Eibar, por Chisco tener que tomar decisiones de mantener, arriesgar o recular. Y como ha dicho Lizalde, se ha quedado en cambiar hombre por hombre, y en el hombre por hombre el Huesca ha perdido porque los que han salido son claramente peores en estos momentos que los titulares. Eso es. Claro. Yo estoy de acuerdo con Lizalde. Sí. Una de dos, es lo que ha dicho. O reculas o te dedicas a tener el balón y jugar y seguir achuchando. Una de dos. Lo que no te puedes quedar es ahí donde estás en tierra de nadie. Y yo creo que eso nos ha penalizado. Seguimos. Venga, que tendremos que ir a por sorteo. ¿El qué? Que lo que ha intentado no le ha salido, pero que no deja de ser, que eso, aunque no sea culpa suya, yo creo que el partido aún así ha habido claros fallos. Porque, por ejemplo, yo me he dado mucha cuenta de, en la primera parte, Sebane y Florian, esa banda no generaba absolutamente nada. Lo que obligaba a que todo el fútbol ofensivo del Huesca pasase por la otra, por la de Joaquín y Ratiu. ¿Qué pasa? Que subían los dos muchísimo, porque los dos son muy ofensivos, y luego Ratiu de la vuelta, teníamos agujeros. Sufría, ahí en esa banda, claro, sí. Increíbles. Bueno, era todo el rato...
Eso es el fútbol, ¿no? Que suba una y que se quede otra. Ahora tengo muchas ganas del lateral derecho. Ahora que hice el ratio, a ver qué le has dado. Tengo unas ganas tremendas, de verdad. Ofensivamente, a ver cuándo llega. Bueno, ya lo desarrollamos luego. Andrés, sí, vendido. Andrés. Cuatro. Cuatro, Andrés. La sección de la de Lizales es la parte del partido en la que nos han metido dos goles. Bueno. Yo de momento estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo Lizalde. A ver, vendido. Perdón, es que sí. Yo tuvo trabajo. A ver, ¿qué trabajo tuvo? No ha tenido trabajo. Nada, Andrés, no, ninguno. Ninguno. Salió bien los disparos de la frontal, salió mejor, claro, pero estoy con el superior de remate. Andrés, venga, fuera. ¿Cómo le vas a probar si no ha tenido opciones de hacer nada? A ver, tal cual. Ese es el que me gusta a mí. A ver, Alberto, ¿qué pones ahí de ratio? ¿Un 3? ¿Le pones ahí? Agujero. Un 3. Estuvo... Totalmente de acuerdo. Sí. A ver, desarrollamos. Gracias. Gracias a quién. Gracias a quién. I'm Bow. Hoy estuvo flojo ante una exigencia mayúscula. Subió muchísimo porque el Huesca lo necesitaba, con lo que ello conllevó en defensa. En los dos goles, espectacular, de lujo a la espalda de la nota. Total. Espectador de lujo. Exacto. Uno de ocho en balones, sí, en largo más centro. Totalmente. Yo, ojo, casi hasta... Sí, sí. Ratio hoy se ha sentenciado y Gerard, sí, Valentín es... Hombre, ofensivamente... titular el próximo domingo. Ya. Vamos, me, sí, juego. Sí, no, eso sí. La taza, esta taza de balones fuera. Ojo. A ver, Ratiu, en mi opinión, se deja la piel, pero es que va, va como un loco, sube, baja como un loco, pero es que pierde un montón de balones y en los dos goles uno. Ofensivamente. Un 3. Y si le pones un 2, tampoco lo discuto. Tampoco pasa nada. Ofensivamente, como bien ha desarrollado Alberto. Va como un loco a los ataques. ¿Estáis de acuerdo en el 4 a Insua? Retroceso. Un partido de buen nivel el suyo, que estaba recuperando. Sí. Que ahora vengo a joderos la noche, lo que queda. Con Ratio. ¿Sabéis quién ha sido el tercer mejor jugador del partido por estadísticas? Ratio. No, escucha. ¿Qué es lo que te quería decir? Y así funciona el Big Data, ¿eh? Pero que no, sí. Que, a ver, ofensivamente ha dado centros de gol, ha ido hasta la banda, no sé cuántas. Pero lo que acabas de decir, lo último que has dicho, que lo hemos comentado aquí, los dos goles, estamos echando la culpa al señor este, al Mar Mateo, que no ha defendido. También había que echar la culpa al cacho, la falta, a los centrales, pero realmente el que tenía que haber ido al cierre de los centrales era este señor, y estaba a 5 metros de distancia. Los dos goles han sido fallos de Ratio. Es verdad que... Sí, totalmente. Ratio está sancionado, por lo tanto, va a jugar Gerard Valentín. Sí, vaya. Pues si fuera poco, apuesta, ¿no? La apuesta de mi taza... Oye, por lo tanto, me... Estaba mañada. Me gusta la puntuación, y si hubiera sido un 2 tampoco hubiera pasado nada. Pero yo no estoy de acuerdo con Insu, ¿eh? Ese suspenso a mí no me... A mí me... En líneas generales me ha gustado, ¿eh? Sí, a mí en general también, pero... Como está él, desgraciadamente, con Stoikov en los dos goles. Ya. Yeah. Pues bueno, ya, pues a ver, 4-5, pues eso, 4-5. Sí, más o menos, tampoco han brillado. Bueno, ha estado, sí, 4-5. Ignasi Miquel, revolucionado. Miquel. Otro partido, sí, decente en defensa, cortó bien. Ganó 7-12 duelos. Tenía tarjeta, ¿no? Hizo la tarjeta. No sé cómo andamos de tarjetas, si hay alguno sancionado. Sí, pues, sí. Ratio. ¿Quién más está sancionado? Solo Ratio, ¿no? Solo Ratio. No, pero Pulido también está amonestado, creo, y alguien más de la defensa. Hay varios. Hay varios. Florian, ¿no? Sí, Florian también está amonestado, sí. Mm. Vale. Bueno, pues bien, 5, sí, bien. Pulido 6, potente. Sí, sí. Bueno, se incorporó al ataque a última hora. El central, que era... menos cantó de los tres, aunque también el que menos duelos disputó. Sí. Florian 5-5. Hombre, a Florian lo que mejor le ha venido de cara a su imagen hoy y su puntuación es que justo los dos goles han llegado después de su sustitución y por su lado. Claro, sí, claro. Y ofensivamente es un jugador que no aporta casi nada, pero defensivamente de verdad que a mí no me parece mal lateral. No digo que tenga nivel para ser titular en un equipo que busque ascender a primera división o el playoff de ascenso a primera división, pero yo creo que no es mal jugador y no es de lo peor que tiene el Huesca. Ahora está cumplidor. Sí. Ahora se ha conseguido asentarse y por lo ser menos, un poco más serio. Por lo menos más cierra tu banda. Si no puedes aportar al ataque, por lo menos cierra tu banda, cierra tu zona, no seas el coladero del equipo. Y si cumples con eso, bueno, pues ya estás para el aprobado, en el caso de que sea un defensa como Florian, claro. Y sobre todo ya creas la seguridad atrás para que hacia adelante creen.
Timor, MVP. Sí. Sí. Para mí sí. O sea, pero, MVP con un 6,5, ojo. Revolucionario. Ojo. Sí. Primera titularidad. Bien. Bueno, es que a mí me va a parecer. Cubre mucho Timor, espacio. Tiene Timor, fortaleza. Es que deja retratado sí. a todos los que han jugado sí. en esa posición sí. este año. Pero yo creo, Pablo, que es más casi de actitud. Han venido con ganas estos fichajes nuevos y Timor se lo ha notado, que ha venido con ganas de comerse el mundo. ¿Has visto cómo gritaba? No sé si lo habéis visto en la televisión. Antes salía que saltaba al campo, que estaban ahí, lo típico, posicionados antes del pitido inicial, y el que enfocaba y estaba gritando a todos los compañeros era Timor. Es que además, con tarjeta en el minuto 12 que la ha podido condicionar. Sí, sí, sí. Como dice. Y aún así ha seguido. Es que hablábamos del vikingo Pita, pero Timor también es muy vikingo, ¿eh? Esa barbita así, el pelo cortito y tal, a mí me parece muy vikingo. Poco más arreglado que Pita, pero sí, sí. Exacto. No comparemos, ¿eh? Mira lo que dice. Brian Timor será capitán el próximo año. Está pulido, está Ferreiro. Está difícil eso. Está por delante de muchos. Sí, sí. Bueno, Seoane, 6, clave. Hoy juego muy pegado a banda, con muchísimo recorrido y detalles muy contados, pero muy valioso. Su gol de listo abrió la lata y pudo ser el más listo de la clase. Yo me ha gustado cómo le ha ganado la partida a los defensas, ha quedado ahí y cómo la ha enchufado al palo, ¿eh? Y también es una cagada muy gorda de la defensa de Eibar. También. Sí, pero ha sabido estar ahí en su sitio y prácticamente le ha comido la tostada y la ha sabido enchufar, ¿eh? O sea, que eso como si fuera un 9 puro, me cago en la más. Bien, sí. Sí, la verdad. Timor ha sido fichado para ser el capitán del barco el año que viene. Sí, el líder. Lo decía uno ahí. Sí, líder. Bien. Tío con experiencia. Con el tema de Seoane lo hemos comentado en COPE. ¿Puedes poner el vídeo, Víctor, de cuando entra? Vídeo del Huesca, en el canal de YouTube del Huesca, de cuando entra Gerard Valentín al vestuario a conocer a sus nuevos compañeros. Hubo una. ¿Quién me lo dijo por privado el otro día? Es que me lo escribió alguien de Balones Fuera antes de que empezara el programa en COPE. No sé si fue Ilotis. ¿Quién fue? Sí. Ilotis me lo dijo. O Ilotisa o como... Exclusiva. Mete el vídeo. Sí, mira. Buenos días. Pasa un poco más cuando entra en el vestuario. Aquí hay, no, ahí. Mira, escuchar, ¿eh? Hombre, Navito, ¿qué? ¿Qué pasa, bicho? Atentos, ¿eh? ¿Cómo está, Navito? Se saluda con Lago Junior. Sí. Se saluda con Mar Mateu. Y ahora va a abrazar a Seoane. Atentos a lo que le dice a Seoane, ¿eh? ¿Tope? Nasi, Pablo, Mateo. Ahí se ve. Hay ese 20, ¿cómo te lo voy a robar? Hay ese 20, ¿cómo te lo voy a robar? Ojo esa frase, ¿eh? Hay ese 20, ¿cómo te lo voy a robar? Le dice... Sí. Le dice... Eso es bueno que venga con ganas. ¿Qué interpretación es esa? Pero claro, algún mal pensado enseguida pensó... Ostras, igual Seoane sale ya, ¿no? Y se queda con el dorsal. Bueno, va a ser... Igual desvirtuará el vestuario, lo tambaleará como lo de Mar Mateu, o cómo va eso. No creo, yo creo, Sergio, esto ha sido buen rollo. Entre colegas, entre compañeros. Vamos, yo sí lo interpreto. Sí, en plan un poco de pique sano, ¿no? Se conocen del Lugo, ¿no? Del Lugo, claro. Hombre, claro. Y yo creo que este tipo de cosas van bien en los vestuarios, que se tengan estos piques entre ellos, este buen rollo, ese colegueo. Es coña. Hombre, claro. Si fuera malo, no lo habrían publicado. Gerard Valentín de Mosquera. Muy, muy amigo de Mosquera cuando estaba en el Depor. Sí, de hecho se le ve en el entrenamiento. ¿Qué que dorsal va a llevar? Ahí. Porque ahora queda libre el 9 de Pita. Y el 25, ¿no? El 19 de Buffarini lo ha cogido Poveda. Poveda. El 25 queda libre también. ¿Qué? Solo está el 9 y el 25, ¿no? Ahora mismo, libres. Si sale Gaich, también se queda libre el de Gaich. Vosotros no sabéis, pero ¿cuál es el votando, ¿cuál es el dorsal de Valentín? Ni idea, la verdad. A ver si alguien del chat lo sabe. No, porque no tiene. No lo tiene todavía. No tiene aún. Tendrá que elegir entre el 25, el 18, que es de Gaich, que se supone que se va, y el 9. Todos suponiendo que se vaya Gaich, claro. El 0-0. El 69, dicen por ahí. Sí.
El 78. Exacto. Continuamos para Vigo. Bueno, seguimos, venga. ¿Dónde estamos ahora? Con Pablo Martínez, Pablo con 4,5, guante. Bueno, la primera parte ha estado más o menos... Bueno, sí, bien, también. Sí, un poco desaparecido, ¿no? Comparado con, sí, con lo fuerte que rompió... Me ha recordado mucho. ¿Eh? A Juan Carlos, macho. Me ha recordado mucho a Juan Carlos. Uy. Sí, ¿verdad? Uy, de... qué mala espina me da, sí, pues. De escaso, sí, escaso de ideas. Vale, ¿no? Empiezaslo. Pero a bueno, ver, a ver. Sí, ha hecho mucho más que Juan Carlos, porque ha pasado más, ha metido corners, ha tirado la falta esa. Ha entrado más. La, ha tirado del carro al final un poco. A ver, es que la primera parte no ha habido fútbol en general. No, entonces, como no ha habido fútbol, pues un jugador creador como él, pues ha estado desaparecido. Es, centrocuentismo es la primera es de cajón parte. Hombre, sí que es verdad que de corners, ya que lo nombraba Elizaldez, de corners hoy hemos generado un poco más de peligro que en otros partidos. Es que, hombre, es que se ha ensayado el, las jugadas ensayadas, tiene mérito. El tren, no había visto yo a 4 o 5 delanteros ahí. Y de hecho, la primera vez que han hecho esa tren, jugada... El canfranero que habéis llamado en Copa. Joder, pero la vez que han hecho esa jugada ha sido el portero de Leibar el que ha tenido que detener el balón. Sí, y que sí, iba muy al muñeco, pero por lo menos generas ese peligro. Ya les obligas a pensar a la defensa, es que si no, hasta ahora correr que sacábamos, correr que perdíamos. Sí, 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 sí. Bueno, pues bien. Está bien. Joaquín 5, obcecado. Ahí ha estado luchador, ha corrido por, sí, la banda, pero no le ha salido tampoco con grandes cosas, ¿eh? Sí, no, la verdad que no. Hoy ha estado bastante desaparecido, Joaquín, para lo que nos tiene acostumbrados, ¿verdad? Es que estas cosas me hacen mucha gracia. Joaquín solo ha dado 5 pases buenos en todo el partido, macho. 5 pases. Es que son números muy, muy, muy gordos, ¿eh? Sí, y Florian, Ignasi y Miquel lo mismo. Han fallado más de la mitad de los pases que han dado los dos. Sí, sí. Son unos números pésimos en cuanto a pase. Sí, significa, sí, que el Huesca no ha tenido fluidez en ningún momento. Todo lo que se ha jugado ha sido balonazos. Están buenas las patatas. ¿De quién? Jolines. ¿Qué patatas así son? Que es un dato. Son Es un dato del eso, Alto Aragón. A ver, Del supermercado de Alto Aragón. Es un dato. Un dato que ¿me dejas hablar? Vosotros estáis con los puntos del 1-1, las patatas y tal, y se está decidiendo el futuro de España en Eurovisión. Yo no me voy hasta que no sepa qué canción es, porque quiero irla. ¿Se podrá pinchar, no? Sí, va a ser dentro de nada, porque ya hemos tenido el voto del jurado, el voto demoscópico, y creo que solo queda el voto del, venga, del público ahora vamos mismo. Vamos a acabar, o sea, todo. Pues a ver si este año no quedamos últimos. No, pero es para... Pero no, ahora no es Eurovisión. No, es, si para lo sé, en mayo. Eurovisión, ¿no? Y claro, yo quiero saber con qué canción vamos a hacer el ridículo este año. Ya, vale. Es lo que quiero saber yo. Mi favorita creo que no va a ir, ¿eh? Estamos ahí, pero creo que no vamos a ganar. Me pregunta Cristian, ¿tú cuál quieres, Raúl? ¿La de las Zetas? Sí, perdón. Rigoberta Bandini, vamos a hablar con un poco de... Yo no me voy hasta que no salga la encuesta de Fabi. Quiero pedir disculpas... Ha dicho que es la canción de las tetas, joder, así que esa. Quiero pedir disculpas públicamente a Fabio porque se me ha pasado por completo la encuesta. No sé en qué momento habrá sido. No sé si habrá sido igual en el momento del chiste de Lovera o qué, pero se me había pasado por completo. Y me ha hablado por privado para decirme, Rapun, ¿qué pasa con mi encuesta? Así que pongo ahora encuesta. ¿Debería ser el Palmar nuevo patrocinador de Balones Fuera? Sí. Claro. Encuesta. Claro. Así lo iremos a visitar de vez en cuando. Claro. Eso no sé, estaríamos bueno. De vez en cuando. ¿Quién conoce el duelo? Lizaldez le ha encantado. Yo no lo conozco. Yo tengo el número y todo. Pues ¿ves? Venga, que esperamos ahí. ¿Pero quién conoce al dueño del Palmar? A ser clientes VIP. Seguro que Lizaldez. ¿Tú lo conoces? Sí. Coño, pues hay que buscar un patrocinio ya. Cliente VIP. Que quería tres VIP. Venga, después de los del Zulo. A ver, Pablo, si a Lizaldez las cartas se las mandan al Palmar en vez de a casa. Me cago en casi ya. Y le da tiempo de ir al gimnasio, ¿eh? Y la lanza. Bueno, eso dice. Bueno. Tendrá valor. Claro, bueno, podemos sortear copas aquí. Claro. Que además me dice que me he quedado sin puntos con la encuesta. Eso es que nos tienes que ver más, ¿eh, Fabio? Ay, sí. Ay. Bueno, seguimos, ¿no? Para bingo. Sí. Vamos a acabar. Venga. Estábamos en Escriche. ¿Cuánto? 5,5. Garra. Partido muy parejo al de Joaquín. Quizá algo mejor. Sí, bueno. Ha luchado todo lo que haya. Sí. Es que no se le puede pedir más al hombre. Es que el equipo, tú lo miras individualmente uno por uno y realmente tampoco los ves que juegan tan mal uno por uno. Pero es que es en equipo que no acaban de generar, no acaban de ser un equipo. A mí es la sensación que me da día tras día. A ver, suspenso no sé a Darío Poveda, ¿eh? ¿No os ha gustado?
A mí, ni un poco. A ver, esa que ha tenido, cago en la mar. Tenía que haber ido adentro para el empate. Un goleador ahí tiene que chufar. La primera que tiene, la tiene que meter ya. Sí. ¿Pensáis que el Lago Junior ha estado mejor que Poveda? Sí. Bastante mejor que el otro día, mucho mejor. Sí. Y por sensaciones, en comparación con Poveda, al menos ha aportado más en ataque. Se le veía con más. Tampoco mucho más, pero. Con más ritmo de competición. Me ha parecido una vez más muy egoísta, otra vez, muy individualista. Sí, estoy contigo, Alberto. Sí que es cierto que igual un pelín menos que el otro día, porque el otro día fue descaradísimo. Sí, muy descarado, sí. Sabe un poquito de agua. Pero se ha seguido. Sí, o sea, tenía. Yo ya le he visto, además, lo pensaba, ¿no? Viendo el partido decía. Pásala, por Dios, pásala. Y algo en él, sí, me hacía caso. En mi mente, pues la pasaba, ¿no? Pero sí, le cuesta, le cuesta. Quiere como demostrar que está por encima de la categoría y vamos, y se obceca con el balón. La verdad que sí. Todo esto, Cheikh Doucouré, que estaba en el Leganés, ha rescindido el contrato para firmar por él el Aris Salónica, coño. Griego. Muy bien, sorpresón. 79% sí, nos debería patrocinar. Bueno, Alberto, ya sabes, mueve hilos. Ya le iremos a hacer una visita. Mikel Rico 4, mal partido de Mikel. Sí, sí. Bueno, ya lo hemos hablado. No ganó ni un duelo, de los cuatro que disputó. No cortó ni un pase, no bloqueó ni un disparo. No perdió muchos pases. Disuadió nada. Nada de nada. Marc Lapidario. Tan... Dos errores marcó en el devenir. Bueno, yo creo que hemos hablado tanto de Marc, ¿no? Claro. Sí, no hace falta hacerse tampoco. Pero yo creo que tampoco nos vamos a hacer. Qué escaso tiempo, ¿eh? Los dos errores. 4-6. ¿Votamos al mejor? Vale, es obligatorio. ¿Con quién lo votamos? Nota media. Nota media 4,6. Bueno, Pablo, hoy no votamos al mejor. Con Scar Automóviles. Votamos al menos malo. Hombre, ha habido gente decente, ¿eh? ¿Qué te ha parecido a ti mejor, Sergio? De todos. A mí, Timor. Timor, ¿verdad? Sí. Sí. Es también bravo. Estoy de acuerdo también, sí. Por la jerarquía. Timor. Sí. Por mí, nómbralo. Porque quieras que no, por lo menos las narices que le ha echado, pues oye, lo merece. Sí, sí. ¿Votamos a Timor? Venga, Timor. Timor. ¿Pero qué ruido hay por ahí? Bravo, ¿qué pasa en tu casa? En la defensa nada. En la delantera nada. Pues este todo Timor, sí. Timor, ¿no? Claramente. Sí. 45%. Luchando ahí con Seone. Hombre, tampoco está lejos Seone. Y es que quieras que no, Timor ha peleado. Seone habrá metido el gol, pero Timor ha dirigido llegar nuevo a un equipo que no conoces y echártelo a las espaldas no lo hace cualquiera. Oye, vamos a ver, ¿qué ruido es ese? Pero, Brau, ¿estás bien? ¿Brau? ¿Qué está pasando en casa de Sergio? Que ya está la canción de Eurovisión. Ya seguro. Lo tiene, ya lo tiene. Ya lo tendrá, seguro. Hay un ruido muy extraño. Sergio, ¿estás bien? Creo que están celebrando algo de Eurovisión, ¿eh? Bravo, está palmado. Están celebrando, pero ¿quién ha ganado? ¿Qué fiesta hay en su casa? Ha ganado Chanel. Ha ganado Chanel. ¿Ves? Chanel con la canción Es Lomo. Búscala en YouTube, anda, vamos a escucharla. Es que estaba buscando sé quién había ganado, pero no cómo se llamaba la canción. Entonces, para daros el dato concreto. Vamos a verla y le vamos a puntuar. Exactamente. No nos crujirán, ¿no? No era la favorita, ¿no? Estaban entre Rigoberta, entre hostia, la de Rigoberta. Sí. Rigoberta, esta, Rigoberta, Tanchugueiras y Chanel. ¿Qué grupos Yo lo apoyo lo que acaban de decir. La que baila a tope, ¿no? La que baila a tope ahí. O sea, pim, 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 pim. Bravo Eurovisión, yo lo apoyo ese comentario. Que no nos crujirán, ¿no? El directo. Como la ropa de Mosquera. Que no nos crujirán el directo, supongo. Escúchame, que la. Ah, no, que Pablo está usando mi móvil. Si no, cuelgo yo y que la ponga alguien de Spotify o. No, hombre, que tengo aquí ya el. Yo lo tengo. ¿Lo pongo o no lo pongo? Ponla, hombre. Yo creo que ponemos. ¿Qué problema hay? Esto no es la liga, ¿no? No podemos oír un videoclip. Y luego votamos. Hombre, es de. Lo que faltaría, que te vas a censurar Eurovisión. En YouTube tirarán el directo, ¿Cómo? 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 Chan, chan. Ah, si la ponemos. Pero, y si ponemos. Claro, es que la música tiene copyright. Ah, amigo. ¿No podemos ni poner la canción? No, no. No, no, ni la canción. Oye, ¿y si la cantamos entre Lovera y yo? ¿Cómo? ¿Perdona? Nos inventamos la letra, ¿no? Es que el directo se mantenga subido a YouTube, no. Porque a Twitch se resubirá con esta parte muteada, con la parte en la que haya música.
Pero sí. YouTube lo tiene. Ay. Pero creo, bueno, Alberto, que eso es con un programa. Creo que para eso en Twitch debes tener como una expansión o un widget de estos. Bueno, creo, pero bueno, que la gente lo busque en casa, que no se lo vamos a dar. Exacto. Pero vamos a ver. Chanel, que es una tía que baila a saco, ¿no? Que va a hacer a los Akira. ¿Cuánta gente? ¿Solo es una chica que canta, pues, o qué? ¿Sergio? Sí, sí. Es una chica, una chica. ¿Se llama Slomo la canción? Sí. Sí, sí. ¿Pero canta bien o no? ¿Y dónde ha salido? Está, pues, de... No me ha disgustado. Ellos, sí, era mi segunda opción, pero es que yo era muy de Rigoberta Bandini. Y estoy hundido, o sea, ahora mismo. Uy, vaya. ¡Quitarlo! A ver si nos van a esto. Tengo yo, hombre, no, de aquí de fondo no... Ah, que es tuyo esto. Ah, que es en... Pero es en inglés, ¿no? Por lo que veo. ¿O no? Ya no es lo que era. Esto de Eurovisión, esto es que... ¿En serio vamos a llevar esta canción? El La 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 y todas estas cosas. Eso bueno. Sí que era buena música, ¿no? Sí. Y vivo cantando de Salomé. Y vivo cantando. Dame tu amor, es un amor curioso. Ojo, jurado vendido. ¿Qué dice Lizalde? Que otra canción populista para quedar vigésimo noveno. Sí. Dicen aquí, jurado vendido, me están diciendo por aquí. Bravo, dicen que vayas tú con la guitarra. Sí, hombre, pues lo haría mejor que algunos, ¿eh? Y encima no es en español, joder, no es latino, ¿no? Está en inglés. Me cago en la madre. Sí. El villancico fue bastante bueno, ¿eh? Sí, sí. Mejor que alguna canción que de Eurovisión es. Madre mía. Mira, lo voy a decir yo. Alguna cantada de Andrés tampoco... Parece Ana Guerra, ¿no? Lo... ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Espera, Brau, repite, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Repite, por favor, que solo te he oído yo. Que digo que, y yo soy muy defensor, alguna cantada de Andrés tampoco está mal. ¿Alguna cantada? ¿Alguna cantada de Andrés? Becarismo. Bueno, bueno. Con cariño, sí, sí. Tiene una ira a Ana Guerra, ¿no? La chica esta. Sí, en plan, cómo baila, ¿no? Muy buena, bravo. No, y cantando, y cantando. Va fuera de lo malo. No, no, no. Bueno, nos van a tirar directo. Oye, ¿y Lizalde hará el 1x1 de Eurovisión o no? ¿No hará eso o no, Lizalde? Hostias. El 1x1 de Eurovisión, va. Ahí se te va, ¿eh? Me pides mucho. Ya hace tiempo que no nos comemos nada. España, 2. Ridículo, como España, siempre. Dominiqui, 3 points. Entonces, el día de Eurovisión no podemos hacer ningún especial. Un especial. Traemos a Masiel. Oye, pero si no podemos emitir ni la música ni nada. Pero mi pregunta es, al tratarse de la pública, de la televisión pública, ¿no se puede poner? Si estas canciones no tienen copyright, ¿no? Si... Sí, hola, sí son, sí, hombre, sí, claro. Sí. Todos, sí, todos van además con sus representantes, compañías, o lo que... Pagar copyright para lo malas que son. Claro. Ya le queréis analizarle. Que cierre el patrocinio ya, Alberto. Que no, tienes que... ¿Qué ha pasado con el corazado? Claro. Dicen por aquí. Ivancico barra baja dice, pues se ve que Ontiveros iba a ir al Cartagena por medio millón de euros, pero no pueden, que han sobrepasado el límite salarial. Fíjate. Ya queda menos para más. Información de Pablo Tic Tac Merdado al Rojo Vivo. Tic Tac, Tic Tac. Tic Tac. Bueno, es que dice... Pero fíjate que el Cartagena, que están gente mayor, ¿no? Gente ya un poco eso. Gente mayor. No, bueno, mayor, quiero decir, a ver, con años contrastados, Rubén Castro, el otro, la moto, pim, pam, un poco deshechos de otros... La persona número dos del chiste, ¿no? Sería la persona que lleva muchos años ya. A ver, ahí, ¿no? Que mira dónde está el Cartagena, que sí, dónde está, que igual mañana se clavas esto. Ah, vale, pensaba que en el mapa, y igual nos dibuja un mapa en la pizarra. No. El que sí es cierto que no les ha salido bien la apuesta es por Okazaki, ¿eh? Por lo que está. Vale, jugando. Vale, bien, pero que no, tiene plantilla. No tiene... todo lo han bordado. Pero tiene plantilla, ¿eh? Que hay una plantilla. Bueno, venga, ¿vamos con la taza o qué? ¿Sorteamos? Pues habrá que. Lizaldez. Yo me despido por hoy, que a las 7 de la mañana me suelta el despertador para el último día de estudio. Pero no habías acabado ya exámenes. Yo acabé el examen de ortodoncia. Me queda el lunes, examen, por la mañana. Ah, el último es el lunes. Ah, por él. Sí, sí. Ah, por él. ¿Y ya cuando acabes, ya se ha acabado la carrera? Me queda otro cuatrimestre. Ah, bueno. Pero ese cuatrimestre solo tengo realmente un examen gordo y el TFG. Muy bien. Entonces... O sea, exámenes, estoy a dos, realmente, a exámenes gordos. Vale, vale. Y luego el trabajo, fin de grado. Y luego el TFG, exacto, sí. Vale, vale. Bueno. Bueno, pues. Bueno. Un abrazo, señores. Cuídate. Vale, mucho. Vaya bien. Bueno, pues... Bueno, Alberto, un abrazo. Vamos con... Sorteamos en natación y nos vamos a dormir, ¿o qué? Que son las 12:15.
¿Que lo hacemos entre toda la gente que nos está viendo? ¿O cómo lo qué queréis hacer? Pero vamos a ver. A ver qué dice Sergio. ¿Qué dice el señor Rapun? Vamos a ver. Que le tengo que coger de estirar de las orejas. Oye, que yo no había empezado aún y estoy diciendo. Bueno. Tranquilo. No, como le veo la mancha ya que está poniendo los cacharros, digo, ¿cuál sujétate. Sujétate que Rapun va a pedir alguna almohadilla, etiqueta, exclamación. Claro. Exclamación en Eurovisión o algo así, habrá que poner. Desde ahí de la palestra lo habéis todo muy fácil, ¿eh? Pero aquí estamos a 50 cosas. Aquí vamos locos. Yo hoy pondría exclamación Mar Mateu, todo junto. Me parece muy bien. Oye, pues venga. Oye, exclamación. Oye, Lobeda, y gracias a quién es el sorteo, que no me he enterado. Ahora está ahí. Ale, ya podéis darle caña. Exclamación Mar Mateu. Mar Mateu, claro. Sí. Claro. Sisco también era buena, pero bueno. También, pero bueno, hombre, hay que apoyar a Mateo, claro. Más que hoy. Claro, necesita cariño, mucho cariño. Oye, no es por nada, pero no está cargando, ¿eh? Que llevamos unos cuantos en el chat. Cariño. Uy. Y mucho amor. Llevamos unos cuantos en el chat y no ha salido ninguno, ¿eh? ¿De qué? De poner Mar Mateo y no sale ninguno. ¿Por qué? Esto es algo de Braupa que le toca a su primo. No. Pues precisamente la semana pasada me dijo, a ver si entro algún día y me toca algo que ya va siendo hora. Oye, pues no sé, no entiendo por qué no me... A ver. No me deja. ¿No habrás puesto alguna con mayúsculas? Marc. A ver, Marc. Mateu. No, está bien. Marc Mateu. Pero todo junto, ¿eh? A ver. Ya no sé cómo probarlo, chicos. Espera. A ver, dale ahora, chicos, dale ahora. A ver. Otra vez. Que la habéis liado, que la estabais liando, macho. Ahora. Ahora se ve en la pantalla. A ver. Que van cargándose. Vale, otra vez, ¿eh? Los que lo habíais puesto antes, volverlo a poner, por favor, que no os había pillado. A ver, sí, ahora sí que funciona. Yo quiero participar. Venga, pues vamos. ¿Sabes? Espera, que me voy a conectar. Yo tengo que participar, que si me toca la tengo comprometida la taza. ¿Cómo es? ¿Exclamación? Mar Mateu. Mar Mateu. Vale, otra vez, ¿eh? Los que lo habíais puesto antes, volverlo a poner, por favor. Que no os había pillado. Mira que, claro. Eso soy yo, ¿no? Claro. Silencia solo el directo, porque si no, a Sergio le... Yo tengo que participar, que si me toca la tengo que... Podéis hablar, no hay silencio ni nada. Estamos concentrados en echarlo bien. Vale, Lobera, ahora sí, dale caña. Ahora. Venga, gracias a quién, Lobera. Gracias a quién. Gracias a Embou. Oye, ¿y hasta dónde llega Embou? Pues llega a todo el territorio. Somos de Aragón, son de Aragón esta empresa. Llega a todos sitios. Y si se ponen a Bilbao. Te voy a decir, este señor, antes que casi llegaba hasta Pamplona cuando estaba... Así. Escucha, ¿cómo se te llena la emboca, cuando lo dices, cómo se te llena la emboca? Sí. Pues gracias a esos señores se va a sortear una estupenda taza. Vamos. Ahí. ¡Hombre! ¡Ayuken! ¡Ayuken! Venga, a ver si me toca muy contento, ¿eh? Yo la tengo aquí. A ver, la llevo. La novia de Embou visita Jaca. ¿Sí? Está vista en Jaca, la novia de Embou. Y no habéis dicho nada de dónde la puede fallar Guy. En boca de gol. En boca de gol. ¡Hala! Ya me ha pasado. A Cristian, primo de Brau. A Cristian Serrano, ¿eh? Uy. No me lo puedo creer. Es a Cristian Serrano. Y al primo de Brau. Fíjate. Le ha tocado a Cristian. Sí. A mi primo Cristian. Y Sergio rozando el poste. A Cristian en Durango. ¿No estaba en Durango? ¿En Durango? Sí, ha dicho que se quedaba. Se quedaba dormido. Ah, que se quedaba ahí. Sí, pues estará ahí. Pues, hombre, pues que venga a recogerla. No sabemos a mirar ahí. A ver si dice algo, Cristian. Qué fuerte, ¿no? Se está escojonando, me he escrito aquí. Estoy muy emocionado. Ha estado reñido, ¿eh? Sergio Barcelo estaba ahí. Hostia, pues estábamos conectados ahora 150 entre los dos, ¿no? Sí. No, sí, aún hay bastante gente. Siempre soñé con esa taza, dice. Son declaraciones. Mándanos un audio, Cristian. Un audio... ¿qué sientes después de recibir la taza?
Te cuelgo porque no lo puedo reproducir. No, sí, podré, yo creo que sí. Sí, ah, pues, vale. Sí, un audio, Cristian, un audio ahí contando el sentimiento de siempre soñando con esa taza. A ver, sí que suena en Boula, me comentaban. En Boula, sí. Claro. En Boula. Gracias a quién. En Boula. Oye, que fue un exitazo lo de jugar. Te quiero hacer una pregunta. ¿A mí? Sí. Es que no tengo ni idea, pero me quiero aficionar a esto del FIFA. Sí. Me quiero comprar una que, bueno, pues Cristian tiene la Xbox. Sí. ¿Tú cuál tienes? Yo la 4. La Play 4. No, ¿tú? No. No tienes ninguna. Yo la 5. De la Play 5 ya. ¿Tienes la 5? Me costó, pero la conseguí. Lovera tiene el parchís. Dani, no veas para conseguir una Play 5, pero los quiebros de cabeza, ahora ya te tengo aquí. Ahora ya te tengo enganchado. También te digo una cosa, tengo armas en casa para el que se le acerque. La pregunta es, sí, dime. ¿Podéis jugar online? Sí. Sí. Claro. Sí. Sí, aun teniendo la Play 4. Ah, entre nosotros. Hostia, no lo sé. Esa es la pregunta. No se puede. ¿Entre consolas? O si, por ejemplo, o para Xbox tampoco. Mira, Marcos, claro, es que eso es lo que voy. Si queremos montar... Marcos, no sé, a ver si la gente... Pero si queremos montar un torneo entre... bueno, pues entre el que le apetezca... Sí, sí. Y sí tal, un torneo de FIFA. No, todos Play 4, todos Play 5. De hecho, claro, yo, o sea, cuando preparé el directo del otro día, a sabiendas ya que tanto Chousita como Angelito tenían la Play 5, pues tuve que... Si no hubiese traído, o sea, la mía, tengo la Play 4, pues la traigo y ya está, y me curo un espanto. O sea, pero asegurar los mandos antes de empezar el torneo. ¿Por qué? Es muy típico del FIFA, ya lo sabes. Ah, que suelo. Bueno, y les preguntamos sobre ello, ¿eh? Les preguntamos que, cómo reaccionaban. Que rompe paga. ¿Cómo hacen para participar todos en un torneo? ¿Todos tienen la Play 5 entonces? Claro, o por bien. PC, dicen por aquí. Ah, pero bueno, con PC igual sí, ¿eh? Todos. Ah, no, todos PC, pero creo. No, los de PC con los de la Play tampoco pueden. Eso en otro servidor, bueno, o otro. Bueno, pero el PC es más sencillo, a lo mejor, que todo el mundo pueda tener. En casa, ¿no? Sí, pero quien tenga el FIFA en la Play no se va a comprar el FIFA para ahí el ordenador. Está. Y lo puro al final es la Play, barra Xbox. Porque lo que pasa es que entonces eso desvirtúa un poquito, ¿no? Hacemos un torneo para Play 4 o para Play 5 o para Xbox, claro. Claro, es lo que hay. A ver, sí, es complicado. O sea, es complicado... Pero es una idea buena. Y viendo la recepción que ha tenido, porque a la gente le encantó. Y ¿cómo lo haríamos? Que a mí me gustaría que organizáramos un torneo. Estaría muy bien. Habría que hacerlo. Yo os voy a decir un torneo bueno que sería. Sí. ¿Del guiñote? No, también. Uno de futbolín, joder. Un torneo de futbolín. Ponemos el futbolín aquí, ponemos una cámara cenital. Claro, se echan las mesas para allá. Ponemos el futbolín ahí y venga. Venga, claro. Y tira. Yo de pareja con Lovera. Un partido de fútbol 7 en vivo también. Eso sería. O en el indoor. Hombre, el futbolín yo no he visto transmitir fútbol. Y podríamos traer a Lombardo. Es el primero en transmitir el futbolín. El futbolín. Y podríamos traer a Lombardo que jugara un rato. Y Lombardo. Es una pasada, ¿eh? Y pita hasta que vaya. Empiece el Brasileirão. Sí. El audio de. Polo. De Cristian. Venga. Ah, no puedo. Ah, no te tengo que colgar, bro. También tiene copyright. Pues, pero acabamos ya. O sea que... No, pero acaba con el audio de Cristian. Yo cuelgo la llamada porque creo que lo importante es escuchar al protagonista de la noche. Exacto, o sea, las declaraciones del ganador de la taza y del que ha apretado ahí a Chisco en sala de prensa. Es fundamental. Claro. Bravo, hasta el lunes. Descansa, adiós. Que el lunes tenemos horas. Adiós, bravo. Bueno, ha sido el primero que ha entrado, Cristian, y va a ser el último en hablar. La verdad que estaba esperando el sorteo con muchísimas ganas y pues no puedo dejar de expresar la felicidad que siento después de un trofeo tan preciado y tan añorado y deseado, pues para mi casa y desayunar feliz con la taza. ¿Pero le ha tocado a Ambriz? No, yo creo que Cristian directamente ha cogido el discurso que hizo Pita para los 20 goles y él ha cambiado de goles por taza, ya está. Sí, sí. Es que me ha sonado así. Ha sonado así, sí. Qué bueno. Esto lo tenía Pita preparado para cuando metiera los 20 goles y lo hizo Cristian. Y recordamos que ha habido 5 tazas también, aparte de la de que se ha llevado Cristian, otras 5. Nos quedan tazas. Aquí se había un cargamento. Mira, Santi, que había un cargamento. Para todos los que estáis ahora, detrás de donde están Lovera y Pablo,
ahí hay un almacén. Todo eso son tazas. Fíjate, todo el almacén. Sí, sí, lleno al repleto. Tazas y una Play 5 que estará por ahí escondida, ya verás. Ojalá. ¿Quién es el chico? Ya, ya está de vuelta ya la Play. ¿Quién es el chico? Ojo lo que perdón. Dime, dime. Ah, no, un tal Conca 12 que pone, no aguanto más. Estoy esperando el comunicado de que echáis a Chisco. Jornada tras jornada jugando mal con los mejores mediocentros de la categoría sin dar dos pases bien. Ahora me voy a desahogar a balones fuera. No sé, ¿quién es? Que lo ha puesto en el, Conca 12, en el Twitter, en Twitter, ¿o qué? En Twitter, sí. Ah, sí. Ah, pues además, hablando de gamers, del mundo gamer, me he fijado, porque es verdad, o sea, me había fijado, perdón, en este tweet que comentas, y he entrado a su perfil, y ojo, porque este chaval es, mira qué pone en su esto, CEO y creador de TKO Gaming Club. El chico estaba muy enfadado, ¿eh? Sí, la verdad que sí, sí, pobrecito. No aguanto más, estoy esperando... Bueno, pues... El problema que valga o no valga, yo creo que echar a Chisco no va a solucionar nada, y menos a las alturas de temporada estamos, ¿no? Mientras el equipo aguante para salvarse, yo creo que hay que morir con lo que hay. Y bueno, ya en junio hay que hacer una planificación mejor que la que se ha hecho este año. Por supuesto, pero ya... ¿Qué puede ser mejor? Pues no lo sé, pero yo creo que echar ahora al entrenador... Ya se está trabajando en ello. De hecho, estos que han venido ahora ya vienen para 2 años y por ahí, ¿no? El Timor ha venido por 2 años y tal. Bueno, pues ya para el año que viene. Me dicen, lo fundamental como gestor de grupos. Dice, elogia en público, corrige en privado, un líder corrige sin ofender y orienta sin humillar. Eso es. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pues hemos visto otra cosa hoy. Sobre gestor, bueno, gestión de grupo. Yo insisto que ahí se habrá llevado el calentón. Y antes de nada, lo ¿va a contar cosas de Haka? ¿Quién? ¿Va a contar cosas de Haka? No sé. No sé, leído ahora. ¿Va a contar cosas de Haka? Preguntaban también que si no se puede ver el programa desde el principio, hasta que no acabe el directo. En Twitch, no. Hasta que no acabe el directo y se resube, no se puede ver. Pero en YouTube, en YouTube sí. En YouTube sí que puedes hacerlo. ¿En YouTube puedes ir para atrás? Sí, en YouTube sí. En Twitch no. Sí, en YouTube es a placer. Barrantes cuenta algo de Georgina. Bueno, pues ¿ayer fue? Ya, o antes de ayer, ¿ya han estrenado? Me vi el documental, solo viste? El capítulo de Haka. ¿Y qué tal eso? Solo, porque no aguanto. Oye, creo que salgo, ¿eh? Sale mi cocorote. ¿Sí? Porque estaba en la Plaza Viscos tomando algo y justo el dron me... Hay unas imágenes brutales de Haka, ¿sí? De Graus, del Pirineo... Habrá que verlo. Y bueno, pues sale la chiquilla con su hermana paseando por Haka. Se pasan por la zona de la catedral, por la calle Mayor, se van a la Ciudadela, se sientan ahí en la Ciudadela con los ciervos, van a comer al Biarritz. Anda, qué bien. Y vuelve a la, a la Academia de Danza en la que estuvo, de Susana Ara, es una... profesora en Haka, y bueno, pues ahí estuvieron hablando un poquito de la vida en Haka. Bueno, supongo que el otro día no tengo muchas ganas tampoco de la mujer. Es que como no la conozco y yo no estaba en Haka cuando, o sea, con ella no fuiste a Londres. Con ella no fuiste a Londres. No fui. No le haría eso a Cristiano. Cómo le ha cambiado la vida, de ser una humilde trabajadora. Yo coincidí un pelín en el instituto. Cuando entré yo, ella, pues sería su último año o en Haka, supongo que sería en Haka. ¿Y qué te parecía? Así, era típica así malota, que se sentaba en el... ahí que la habían echado. Ya se veía bien, pero bien, magenta. No apuntaba formas. Sin más. Escribe un chico, me pone, buenas Pablo, llegamos ahora de Ipurúa, os venía escuchando. Es amigo tuyo, se llama José Carlos. Sí, José Carlos, argentino, sí. Y te digo argentino, en primera persona lo que ha pasado con Alcorazados, es llámame, tal, a qué hora termináis, que yo me levanté a las 6 y estoy muerto. Bueno, yo creo que el tema, gracias José Carlos, pero vamos, creo que ya lo hemos tratado, es un tema ya, bueno, ya lo, si quiere Peti decir algo el lunes. No me ligue a Georgina. ¿El qué? No, que me pregunta Marco si me la ligue. No. Si me ligaste a Georgina. No, a ver, pues parecía una chica muy sencilla, ¿no? Que cuenta un poco, pues, que lo pasó muy mal. A mí me llamó la atención cuando está en el Biarritz, que yo creo que todos hemos comido en el Biarritz, ¿no? De los que estamos aquí. Y dice que ella no podía permitirse ir a
comer al Biarritz. En su momento, ¿no? Era un lujo que claro, ya no... Y ahora va y le cierran el Biarritz a ella, ¿no? Claro. Una planta a ella, ¿no? Fijaros una anécdota. El hotel de... Uy, ya me saldrá el pueblo este que está en el Valle de Tena. Ahora se me ha ido el nombre. La Res. Hay un hotel de La Res, sí, ¿vale? Sí, sí. Es de estos típicos que salen en una revista. Está todo hecho de madera. Y salen de estas revistas, deben ser la creme de la creme de los hoteles a nivel europeo. Hasta el punto de que me han contado que igual llegan con un avión aquí, al aeropuerto de aquí de Huesca, les recogen en taxi y se los llevan ahí y los dejan ahí. O sea, es así. Y Georgina fue la que inauguró la suite más top del hotel. O sea, el hotel lleva 2 años abierto, ¿vale? Aproximadamente. Dices, Eso es. Y después de 2 años terminaron ya esa suite, que tiene cocina, que te va un cocinero a hacerte ahí algo pues súper top, súper cuidado y tal. Y fue ella quien lo estrenó. Muy bien. Pues, muy bien, perfecto. Todo para ella. Pero bueno. O sea, ¿qué te ha gustado el documental? ¿Ha salido cosas de Jaca? Yo vi en Netflix, busqué cuál era el de Jaca, ponía visita Jaca, su sonido, me vi ese trozo, luego Graus, y ya cuando se iba a Madrid... Con 18 años ya se fue a Madrid, cuenta un poco, ya lo quité a mí. Habló con gente de la Jacetania, de Jaca, habló con gente gente de su infancia. De su infancia, bueno. Que ese hotel, dice Iván Cico, perdón, el hotel ese, efectivamente, estuvo Buffarini, Pita y Gach. No jodas. Sí, ya sé a qué fue. Justo hace nada, un par de días me lo dijeron, ya que lo he leído, es verdad. Sí. Ahí sí salía esa famosa foto... Pues seguramente, ¿eh? O sea, yo ahí relacioné y dije, pues mira, igual... Sí. No va a quedar ninguno, ¿eh? Al final de la foto está graciosa de la paquetería... Ya han hablado que AliExpress tiene un buen servicio de atención al cliente. Claro. Pues te cojan los paquetes defectuosos y se devuelven rápido. Verdad. Ojo que Gaich no se ha ido, ¿eh? Gaich ha entrado hoy en la convocatoria, está volviendo con el equipo y en estos momentos no hay nada oficial. Seguro que no se lo han dejado en una gasolinera. Bueno, entonces, antes nos preguntaba, cambiando un poco, a ver, ya lo has contado antes, pero por si acaso... Ve terminando. Simplemente el tema de fichajes, que estaremos el lunes aquí... El lunes empezaremos pues a las 7 o a las 8. Eso, y has avanzado que posiblemente pues habrá un delantero, posiblemente, o... Sí, a ver, a mí lo que... Yo hoy no me preocupa por el mercado. Con el partido y tal, hasta ayer teníamos buena... Que me manda Mercero hasta ahora. Una foto. Ah, bueno, lo de la paquete. Esto de AliExpress, ¿no? Esa decía yo. Que tachan, que han tachado. Los tres de AliExpress que van tachando, tal. Ya, bueno. Ya se devuelve, ¿no? Como dices tú, ¿no? Sí. Es que, lo verás, de esa foto hablaba yo Parrantes, esa. Se puede intercambiar el corazón por Gait. Hostia. Mira, que yo no lo he dicho antes por hacer bromas con este tema, pero sí. Bueno, a ver, el tema, pues cómo está, insisto, ya la última hora a mí no me preocupa con el partido y ya como el partido ha sido tan cruel, por decirlo de algún modo, pues tampoco no me he intercambiado ninguna llamada con nadie. Nada, mejor. Del entorno tal. Entonces, ¿cómo están las cosas? Pues... El Huesca quiere que salga Gaich, eso es obvio. Y bueno, pues está el tema con el Independiente y tal. Y creen que al final pues Gaich saldrá. Pero como no lo tienen claro, por lo que pueda pasar, me decían que, bueno, pues que no sé, de la sensación, así como con Pita ya estaba muy, muy cerrado el tema de Brasil hace unos días... con Gaich no hay nada, por lo tanto el club debe contemplar la posibilidad de que Gaich acabe la temporada en el Huesca. No es que sea, esperemos que no sea una gran posibilidad, pero existe la posibilidad de que Gaich acabe la temporada en Huesca. Ojo, y si no la acaba, hay que tener en cuenta que va a haber un equipo que no querrá saber nada más del Huesca en toda su historia. Si no viene nadie, no pasa nada. Que te coloquen a Gaich, ojo, son palabras mayores. Ya. Que digo, pero sí. No, pero bueno, el Huesca, el que lo coloca es el CSK, Que Gaich pertenece al CSKA de Moscú, no al Huesca. Entonces, pero que si viene, mi pregunta, o sea, quiero decir, ¿puede venir uno o ninguno? Sí, no. Uno seguro. Uno seguro. El Huesca no era
demasiado optimista ayer con la entrada del, con la llegada del nuevo delantero. Ha sonado Guidetti, ha sonado Mamadou Sylla. Sí, yo tengo contrastado que estos dos gustan, sobre todo económicamente, más asequible Sylla, pero ni con esas el Huesca llegaba a poder llegar al montante de la cesión de Mamadou Sylla. Entonces, bueno, lo que me venían a decir es que lo que era imposible el viernes o el jueves, igual el lunes no lo es. Ya. Ya no. Por estas... Sí, muchas vueltas el mercado y, claro, y más en un, a falta de pocas horas. Para pues entonces, el Huesca tiene 24 fichas, hemos dicho, ¿no? Sí. 24, con la salida de Gaich, 23. Y el tema Enzo Lombardo. El tema Enzo Lombardo es el Huesca, la dirección deportiva considera que debe de salir para tener minutos, que aquí van a estar más caros. Y va a estar complicado porque es un jugador en el que se le tiene fe de futuro. Y me ponía en la comparación de otros que todos tenemos en mente, en el que han salido jugadores, sí, y han venido con mayor proyección, ¿no? Seoane, Joaquín, etc. Pero a Chisco le gusta. El tema es que a Chisco le gusta Enzo Lombardo. Y de hecho, pues en los dos últimos partidos ha jugado. Hoy más testimonial y por el cabreo, sí, con Mar Mateu, pero el otro día fue el tercer cambio. Hombre, y si le dio gusta, papel de revulsivo. Si le gusta al entrenador, está claro que mientras esté este entrenador se tiene que quedar, mi opinión. No lo sé. Es que, no lo sé, ahí sí se impondrá. Mister... Es que depende si en el último día te sale alguna opción. Hostia, pero es más que... real ahora mismo, de más peso que Enzo Lombardo, igual... al margen del delantero esto, ¿eh? Porque el delantero va con el tema Gaich. Eso luego, va aparte. Claro, entonces si termina de salir, pero claro, si sale Enzo Lombardo, sale Gaich y no llega nadie, se vuelve a quedar una plantilla corta, que era lo que no quiere nadie. Claro, ni la dirección deportiva después de su error, ni el entrenador. En este fútbol ahora con el COVID, que pierdes futbolistas... Hombre, pero una cosa que tener clara, y es que si tú le exiges a un entrenador, como entiendo que se le va a exigir a Chisco, también hay que escuchar si él quiere que un jugador forme o no parte del equipo, y yo creo que si él quiere que esté Lombardo, pues tiene que llegar una oferta muy buena para decir, oye, ¿ves? Chisco, lo siento, pero hay que sacar a este señor del equipo. Me está escribiendo Jorge, estamos de acuerdo, maneja la misma información. La clave está en la salida de Gaich. Cuando salga Gaich, puede venir otro delantero. Sí. Porque... y bueno, Enzo Lombardo me dice que te da más para el límite salarial, pero bueno, yo no creo que el Huesca... tenga problemas en el límite salarial. Creo que el Huesca no lo quiere. Y luego entra en factor... Más que nada porque el Huesca, si tuviera límite, problemas para el límite salarial, solo tiene que ampliárselo inmediatamente con el CVC. Eso, porque tú le dices a la Liga cuánto quieres disponer del CVC. El Huesca, en su momento, hace unos días, transmitió a la Liga que iba a requerir en torno a un millón del CVC. No es que este mercado esté costando un millón, está costando bastante más de un millón, pero le quedaba margen se imputó margen de contratos publicitarios, etcétera, que en su momento no se habían imputado, porque según nos dijeron, el límite estaba superado cuando se cerró el mercado en agosto, pero quedaban cosas por imputarse, partidas publicitarias, etcétera, para ampliar ese límite. Entonces, ese límite más, me dicen, pues eso, que en torno... El Huesca ha requerido de en torno a un kilo más del CVC. Y eso pues, le hace aumentar el límite salarial. Pero si lo necesitara, pues pediría más. Pediría más. Pero, ojo, está el tema... Nos estamos poniendo aquí muy profundos al final, ¿no? A ver, es interesante. Está el tema de la temporada que viene. Claro, sí, claro. Sabemos que si del Huesca estaba en cerca de 5 millones para el CVC, o 4 y pico, el Huesca se va a dejar... 1,5 a lo mejor. No, a ver, yo hay una cosa que... 4 y pico, y se va a gastar 3 y pico, pero es que el año que viene va a estar la tele, o sea, los derechos de televisión que le otorgan al Huesca en torno a 7-8 para el límite. Más, esto que se guarde, estos 3,5, pongamos, 3,5, 4 que se guarda, más ventas...
que contempla el club que va a hacer el próximo verano, por ejemplo la de Sandro, por ejemplo la de Álvaro, y me estáis dejando un tercer futbolista. ¿Quién es? ¿Qué tercer futbolista? Bueno, ¿Qué venta es? Bueno, ¿el tercer jugador? Entonces, bueno. Si viene con la B, sí, ¿quién es? Joaquín. No, no. No enredemos. No. Ah, Seoane se va libre. Pero es que Seoane se va libre. Y en Huacal igual. Seoane se va libre, en Huacal acaban contrato. ¿Quién es? Así lo sabe Jorge. ¿Has dicho Sandro? Sí, Sandro Álvaro. ¿Alguno cedido? A ver, de los que se van libres este verano. Miquel Rico acaba contrato. Huacal se va libre. Miquel Rico acaba contrato. Mosquera acaba contrato. Juan Carlos no. Le queda un año, pero no vas a sacar nada. Por... Insua, eso es. Insua. Buena. Muy buena, Marcos. Insua. Y por Insua es probable que el Huesca, con el nivel que... De hecho, el Huesca ya ha recibido oferta actual en este mercado por Insua y no le han dejado salir. Y era una oferta importante, ¿eh? Pues tiene que estar muy seguro. Y el Huesca ha priorizado lo deportivo a... A la Money, en este caso por, hombre, yo, por Insua. Yo creo que Insua, o sea, el Huesca contempla estas tres posibles ventas para, bueno, pues eso, para que todavía aumente más el límite el año que viene. Claro, entonces, al final el resumen es, ya siendo realistas, sí, y más después de la derrota de hoy, si no se va a llegar al playoff, el año que viene volver a tener un equipo competitivo. Por lo menos, que compita. Por lo menos me calculan a mí que por lo menos estará en el top 5. Vale. Top 5, claro. top 6. Y luego hay otro condicionante que cambia en cuanto al reglamento para el año que viene, que es lo que hasta ahora era una obligatoriedad de cara al input de tu límite salarial. Cuando tú descendías de primera división, te imputaban la ayuda al descenso al 100%. Claro. El año que viene cambia... cambia la regla. El año que viene, a los tres equipos de primera división que desciendan a segunda, solo se les va a imputar a su límite salarial de la ayuda del descenso el 60%. Y el año siguiente, el 40% restante. Que esto, por otra parte, en su momento nos lo vendieron o nos informaron mal o, sí, porque o estábamos mal. Porque con el segundo descenso del Huesca se dijo que no iba a... Claro, se dijo, no, el Huesca se parte el descenso en dos. No, eso era una mentira. Sí. El Huesca no se partía el descenso en dos. El Huesca podía ahorrarse el dinero. Claro. Y ahí te queda. Pero al límite salarial de ese año le imputaba el 100%. Ya te entiendo. Entiendo el matiz, ¿no? O sea, el año que viene a los tres que desciendan se les va a imputar el 60%. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que dentro de que sean más poderosos, no va a ser tan poderosos. Ya, eso es. Sí. Dentro de que van a tener más, por supuesto que van a tener más. Por supuesto que van a tener. Se igualará más. Sí. Que van a ser los tres. ¿Seguirán siendo los tres que desciendan los tres favoritos? Pues sí. Pero bueno, probablemente te quites el Eibar. Te quites al Almería. ¿No? ¿Quién sabe? Sí, ¿cómo está? Se va a bajar el Levante. ¿Eh? Como se haga el Levante, como aquella última vez que estuvo en segunda. Claro, pero. Esa fue buena. Pero eso. Sí, será computar, no imputar, exactamente. Sí, diciendo yo imputar. Es que también llevamos cuatro horas de directo. Estoy contando rollo. Yo creo, Pablo, que lo ha explicado bastante bien. Chicos, no echéis más leña al fuego caído. Ya pasó. Tal cual. No echéis más leña al fuego caído. Ay, esa ha sido buena. No, hombre, pero yo creo, Pablo, que ha quedado claro lo que has dicho. O sea, quedado más o menos claro. O sea, dentro de lo que esto, el año que viene el Huesca va a tener un límite salarial, calculo yo, en torno a 13 millones, más o menos. Pueden ser 14, pueden ser 12, más o menos. Y no va a haber tanta diferencia, claro. Pues el Levante si baja, pues por supuesto que sí, ¿no? Sí, pero bueno, siempre hay un español, un tal, que baja... bueno, pues va a estar la cosa un poco más igualada. Es decir, que hay esperanzas al año que viene y luego, por encima del límite salarial, alguien lo ha puesto a lo largo de la noche, está sobre todo el fichar bien. Bueno, eso es la clave. Y este año, el Huesca, con este mercado invernal, ya se está asegurando. Pone las bases del proyecto del año que viene. Pero yo voy a decir una cosa. Con jugadores que obviamente marcan diferencia. Pero hay que tener en cuenta una cosa y es
que tampoco nos liemos demasiado, lo primero también será saber que quién va a estar en el banquillo el año que viene. Eso, bueno, eso, pero eso es una clave importante. Termina esta temporada y no, ve, la siguiente, ¿verdad? Yo es lo, eso claro. iba a decirlo. Ver, este año que termina la temporada salvando la categoría y el año que viene empieza a fecha de 1 de julio, presenta al entrenador. Me da igual Chisco, me da igual Ambriz, me da igual Pacheta, me da igual quien sea. Tienes trabajo hecho. Pero el 1 de julio el entrenador se tiene que sentar ya en el banquillo. Y con lo que tienes, decidir, oye, quién se queda, quién sale, a quién traemos. Pero el 1 de julio tiene que estar todo ese trabajo hecho. No, no el día 12 de julio te entrego un entrenador y empezamos. Bueno, pues insisto, el Huesca está poniendo las bases del proyecto de la temporada que viene. Y mientras tanto, pues a mí lo que me hablaban esta semana es que la afición se enganche, que la afición vuelva a disfrutar, que se llegue hasta donde se llegue. Y por supuesto no pasará apuros. Hablábamos el otro día. 50 puntos en la última jornada es el objetivo este año. Jugando a dos barajas lo que hablamos el otro día. De momento, pues Ponferradina ha salido mal Eibar, pues ya sabemos por dónde nos tenemos que mover, pero ya hemos hecho esa inversión para de futuro. Eso es. De futuro. No podemos llegar hacia arriba, no vamos hacia abajo, pero para el año que viene ya tenemos plantilla. Y oye, que la gente se enganche, al proyecto del año. Claro. Efectivamente. No, oye, aquí no se arregla. Aquí no se arregla. Razón tiene. Bueno, pues oye, entonces, no está mal también el. No está mal. El lunes estar atentos, ¿no? Eso es. El lunes vamos a contar muchas cosas. Va a ser un programa. Va a estar de todo. Va a ser un programa. Yo, si me permitís, y que me gustaría aclararle a Marcos, ya que lo ha comentado hace un rato, un comentario que ha hecho. Yo, el chiste ese que han hecho de cambiar a Gais por el Alcorazado, yo no lo hago por respeto, Marcos, no por otra cosa, sino por respeto a una persona de Huesca, un aficionado más, pues que no lo estará pasando bien. Y yo creo que ese es. Que hay que respetarlo y a su familia. Imagínate el disgusto de la familia del chaval. Ni yo ni nadie creo que haríamos ese chiste. Por respeto al chaval. No ha hecho el chiste, Marcos. ¿Qué? Que Marcos no ha hecho el chiste. No, que alguien lo ha comentado y digo, yo lo comento y lo comentan. Ah, y entonces Marcos. Y te ha ido. Me ha comentado por el chat que lo he visto. Entiendo. Y yo la aclaro, ¿no? Bueno, yo ni nadie. Por respeto a él, a la familia, a todos. Lo que sí me han que digamos algo de un equipo del Huesca, el infantil, ¿puede ser? ¿Quién me lo ha puesto? Marcos, creo que te ha dicho, no sé qué. Para Valdanito, que no mira, Valdanito dice, he sido yo. Sí, he sido yo el chiste. He sido el del chiste, sí. Vale. A ver, yo no lo he hecho por respeto y ya está. Sí, te ha dicho antes. Un equipo del Huesca... Pablo, ¿sabes si tiene pensado subir a un canterano al primer equipo? Se te ha preguntado Marco. Tampoco te preocupes, Valdanito. Pablo, ¿viste lo que te mandé del infantil? Para que luego os mentáis. O sea, ¿el qué es lo del infantil? Hombre, no, Marcos. Que no nos van a buscar, hombre. No sé de qué me habláis, del infantil. No, lo he leído antes por encima. Del equipo infantil. Que los chicos del infantil de División de Honor han ganado hoy al Real Zaragoza en Zaragoza. Ahí lo pone ahí, Brian. Sí, que el infantil de División de Honor. Muy bien, ha bien ganado al Zaragoza. Pues muy bien. Genial, bien. Muy bien. Y que nos dicen por aquí que la oferta formal por Insua en torno a 1 millón. Bueno. Pues no manejo al 100% al detalle, pero si lo dice este chico, pues ahí queda. Bueno, pues nada, hemos contado muchas cosas. Bueno, muchas. El lunes entonces quedamos aquí a full. Las. ¿Habrá qué? Dios mediante. ¿7, no? ¿O qué? ¿7 o las 8? 1 millón de almendras. ¿Eh? A ver, nosotros hemos hecho contenido para ir rellenando las horas que estemos aquí. Bueno, no haya pues fichajes. Entre 7 y 8 aparecemos por aquí. Entre 8, 7 y medio. Pues nada. Ni para ti ni para mí, ¿no? Entre 7 y 8 aparecemos por aquí. Un equipo del Jacetano que ha ganado todos los partidos sin encajar ni un gol. Sí. Y el otro día le mojó la oreja al Huesca, es verdad. Es el infantil, ¿no? El cadete. Infantil el o cadete. Infantil, me parece. Creo que infantil. El infantil, sí. Del Jacetano. Sí, cero goles, ¿eh? Es tremendo. El infantil del Jacetano. Sí, sí. Espectacular este equipo. Grande. Hay buena cantera en Jaca, ¿eh? Hombre, es que somos de otra pasta, estamos hechos. Perla del Pirineo. Ojo la semana que se nos viene encima, entre el cierre del mercado de fichajes, que ahí puede estar el último clavo ardiendo, y el partido, que ahí nos jugamos mucho, sí. Pero muchísimo. Ojo, sí. Ojo, primero que ojo, todos, se pierda. Todos vamos a descansar un poquito el lunes cuando se cierra el mercado. Ya saber con qué plantilla cuenta el Huesca.
Y a ver, que sea lo que, tal, lo que y ya una semana donde solo hablemos del Mirandés. Ilusión. Que se hable de que hemos ganado al Mirandés. Y yo es lo que más ilusión me hace. Como si vinieran los Reyes Magos, retrasados. Ilusión. Sí. A ver, pues es que será ver una victoria importante. Y llegan fichajes nuevos y ya otra vez, venga, ilusión. Claro. Y así. Y ya llevarnos otro chasco. Es que los fichajes tienen que ilusionarnos. Y sí. No, hombre, no, pero es que en este caso con razón. Va a estar bien el tier list. Estuve ayer. Sí, ayer estuve haciéndolo, el tier list este de fichajes invernales. De a lo largo. Lo hemos hecho de los últimos 5 años, si quieres que ponga el de aquel del 2013 de añadir, ya lo pondré ese. Pero en teoría era para no poner todos los que ha habido de los últimos. Que hubo uno en concreto que hubo muy numeroso en cuanto a incorporaciones. Así que estoy ha habido. Hay nombres buenos. Estamos a estas horas y ya solo por curiosidad, después de 4 horas de programa. Estaremos unos buenos locos. En total estamos más de 100, ¿eh? Hombre, estamos unos cuantos locos, ¿eh? Estamos prácticamente 150 personas entre Twitch y YouTube. 150 personas. Venga, va, chicos. Ya venga. Va. Bueno, pues ahora. Vale. No vamos. Hay que dejarlo, oye. Feliz noche. Ale. Venga. Hasta el lunes, ¿eh? El lunes, venga. El lunes a tope. Programón. Oye, y gracias a los amigos del Rincón del Alcoraz, ¿eh? Con los amigos del Rincón del Alcoraz, que nos fusionamos el lunes aquí en este programa. Y Rincón del Alcoraz con Memes, con Peti, con Lizaldez y muchos más. Con todo. Con todo el equipo de Rincón del Alcoraz, con nosotros. Tendremos conexiones con la Liga de Fútbol Profesional. Ahí estará César Abadía. Tendremos conexiones con el Alcoraz, con el Rincón. Para casa, ¿eh? ¿Lo verá? Sí, sí. No vayas al Palmar. Bueno, en las redes lo contamos todos. Adiós. Venga, adiós. Adiós, chicos.